Rusia en estado de guerra, tras 2 años de operación especial. De Moscú a Crimea. 25 de marzo del 2024. Esto es Frente de Batalla. Hola a todos, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis, el lugar de encuentro para vosotros, los apasionados de la historia. Hoy vamos a hablar de nuevo, por desgracia, de la guerra en Ucrania. La información viene y va cada día, cada semana, y nosotros intentamos resumirla to todo lo que sucede cada semana para que estéis informados de la manera más veraz de lo sucedido en Ucrania y en Rusia. Y también, por supuesto, en la retaguardia diplomática de este mundo cada vez más convulso. Hoy vamos a hablar, como siempre, con nuestros amigos Lope y José María de lo que sucedió la última semana. Hoy no es miércoles, hoy es lunes, pero entenderéis que estamos en Semana Santa y nuestras agendas se ven un poco alteradas. Comenzamos el programa, un programa lleno de información que vamos a intentar explicaros de la manera más, bueno, no voy a decir resumida, porque nunca lo hacemos resumido con nuestros amigos Lope y José María, pero eso sí, vamos a intentar explicaroslo en profundidad, que eso sí es nuestra especialidad. Hola, José María. Hola, Lope. Hola, Hola, buenas ¿qué noches a tal? todos. Vamos a hacer un programa hoy, lunes, en vez del miércoles habitual. Y cuando os lo dije por petición de José María de hacerlo el lunes, dijo Lope el viernes, no creo que tengamos muchas cosas de que hablar. O el jueves fue, ¿no? El jueves, me parece. Y por desgracia, esto se va moviendo de una manera tan acelerada y tan loca que la verdad que nunca se sabe lo que va a suceder en esta, bueno, guerra en Ucrania, crisis La verdad que nunca se sabe. geopolítica mundial. Porque todo está pasando últimamente, ¿no? Es decir, estamos hablando de, no sé si la teoría esta de la mariposa, ¿no? Que bate sus alas en China y produce un huracán en España, ¿no? Pero estamos en algo muy similar, ¿no? No creo que hayamos visto un mundo tan convulso desde los años 30, ¿no? Pues sí, es Pues así. sí, Sí, adelante, López. coincidimos. No, no, coincidimos los dos en eso. Sí, está la cosa muy, muy convulsa y no se sabe qué pasará mañana, porque va todo tan rápido, que no nos da tiempo ni a seguir los temas. Es que es tremendo. No puedes, si quieres estar muy metido en esto, tienes que dedicarte a esto 24 horas al día, pero cuando digo 24 no digo una jornada laboral, no, las 24 horas del día para estar al tanto de todo porque las cosas pasan y entran y si quieres estar al día de los aspectos políticos, militares, diplomáticos y todo, no puede ser, no puede ser, es la leche. Y estamos también bajo la amenaza de que nos corten a Telegram. Sí, que eso Bueno, también es y en una nuestro cosa. caso, nuestro programa es en directo también. O sea, Ya. bueno, en el caso de Telegram, el problema es que pagamos justos por pecadores, ¿no? Es decir, hay gente que aprovecha un lugar de libertad, ¿no? Para infringir bueno, los derechos de autor, la propiedad intelectual. Y otros que usamos Telegram para estar al día, para informarnos, vamos a sufrir ese castigo. Lo que tiene que hacer Telegram es, bueno, decir qué canales de los que son de su aplicación están haciendo esos contenidos ilegales y cerrarlos. No, no cerrar los que estamos hablando de actualidad, de noticias o gente que está hablando en Telegram de punto y confesión, ¿no? Es decir, no, el No, problema es cuando. al parecer no es cerrar canales, es cerrar Telegram, el acceso a Sí, Telegram. pero la historia es porque le pidieron a Telegram Sí, que cerrara unos los canales derechos de autores, cosas de y no derechos de contestó, autor, ¿no? de la Liga de Fútbol sobre todo, y no contestó. Y no contestó, entonces, pero ahora se paralizó, al parecer. No debe ser tan fácil decir cierro Telegram como cerrar Telegram. No, Porque no. ni Putin lo puede conseguir, o sea, que no es tan fácil. Es que hay que mirar ese principio judicial de que no puedes causar un daño mayor del que pretendes evitar, Claro, dicho claro. desde ese punto Sí, de vista. hay que ver la valoración que tiene la empresa, en la sociedad y todo lo demás. Pues vamos a hablar
de muchas cosas. El orden no altera los productos, el producto, pero yo creo que podemos empezar por recomendación de José María. Empezamos por el frente de batalla, veremos todo lo que está pasando a lo largo del frente. Ahí nos meteremos con esta noche pasada de bombardeos en Crimea, que fue muy intensa. Hablaremos de lo sucedido en Moscú y después hablaremos de la diplomacia, ¿no, Lope? En ese orden, hay cosas que tú vas a aportar en la parte de la retaguardia de Moscú y de los frentes. Cuando hablemos de Crimea, tú también vas a aportar ahí tema, porque hay mucho de lo que hablar. Porque esta guerra no se sabe si está paralizada o no, porque claro, si la gente ve los mapas y no ve movimiento, dirá, esto no se mueve, por lo tanto no pasa nada. No. No se mueve, pero pasa mucho. Hay cada día, tablas enteras de vehículos destruidos, y hace 2 días yo creo que fue, para mí el récord, no sé si fue 13 carros de combate o por ahí, ¿no? Sí, sí. 13, no están todos los carros. En esta guerra hay dos tipos de guerra, ¿no? Y hay que diferenciarla, creo yo. Está la guerra de la que hablamos, de lo que es el frente de batalla, la línea donde se enfrentan, y ahí está bastante frenado, aunque se mueve mucho, pero no avanza ni para un lado ni para otro de forma sustancial. Y está la guerra de la retaguardia, que esa los ucranianos sí la están llevando bastante bien y están avanzando bastante. Están haciendo mucho daño a la aviación, mucho daño a la flota. Y bueno, ya puedes seguir tu Chema. Me pillaste ahí, estaba de esto. ¿Podemos empezar por el frente de batalla, por los mapas? Vamos a empezar por los ataques de Sebastopol, esos ataques que nocturnos. Que fueron tremendos, devastadores, ¿eh? A ver, mientras tanto ocurrían los ataques violentísimos de misiles rusos sobre Kiev y sobre las capitales, sobre Kiev, sobre Kharkov, sobre Leópolis, sobre las infraestructuras energéticas ucranianas, sobre la central hidroeléctrica del Dnieper, Ucrania no se quedó de brazos cruzados y lanzó lo que se supone que ha sido hasta ahora, desde el inicio de la guerra, el ataque más intenso, más devastador sobre Crimea y sobre Sebastopol. Y el saldo ha sido tremendo también. Han sido, que se sepa hasta ahora, dos de estos viejos conocidos ya para nosotros, barcos, unidades de desembarco de la flota de la Armada Soviética. Los Ropucha. Sí. Bien, si tienes por ahí alguna foto de ellos, el perfil, la silueta, que la gente ya los conoce, ¿no? Son estos barcos que, bueno, son capaces de acercarse a la playa, de abrir sus compuertas en proa, de posar en la playa vehículos blindados, material, hombres. Bueno, son buques de más de 4.000 toneladas, son barcos de gran porte, ¿no? De los cuales Ucrania ya lleva destruidos unos cuantos, ya debe de llevar destruidos o hundidos, 3 o 4. Bueno, pues ahora ha destruido otros 2 más. Y se habla de un tercero que estaba en reparaciones, que pudo haber sido alcanzado también. Y entonces estos estaban en Sebastopol, en la base naval, que yo me pregunto, ¿todavía permanecían ahí? Y mira tú que Sebastopol ya ha demostrado desde hace meses, muchos meses ya, ser una posición totalmente vulnerable y a merced de los ataques ucranianos, casi casi cuando se lo proponen. Y se decía que la flota rusa había abandonado en masa Sebastopol, pero parece ser que no del todo, porque todavía tenían unidades ahí. Bueno, bien, quedaban. O están a lo mejor dañados en dique seco, no sabemos. Al menos, sí, al menos 3 de estas unidades quedaban. Una al menos estaba en reparaciones. Y 2 de ellas, no sé si una de las que estaban en reparaciones o no, pero 2 de ellas hay constancia de que han sido destruidas. Bien. A ver, escucha, Campa, que si estaban. ¿Me oís bien? Sí. Y estaba en dique seco. Y no ha sido. A ver, las que están en dique seco no pueden ser hundidas, pueden ser destruidas en su ubicación. Sí. Bien. Las que estaban en el muelle, bueno, pues pueden haber sido alcanzadas, dañadas, si acaso hundidas. Claro, cuando hundes una embarcación en muelle, en puerto, es posible que el fondo no haya mucho calado, que el fondo haya pocos metros de fondo, por así decirlo.
y que la embarcación se pose en el fondo, ¿eh? Y que eventualmente, con tiempo y con suerte, pueda ser en un futuro lejano recuperada, ¿vale? No sabemos si este es el caso, ¿eh? Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Pearl Harbor. Varios de los acorazados americanos alcanzados por el bombardeo japonés, como se posaron en las aguas poco profundas del puerto, luego pudieron ser recuperados al cabo de unos años, ¿eh? Ojo, cuidado. Bueno, bien, es todavía imposible evaluar el grado de los daños sufridos por estos barcos, si la pérdida fue total y absoluta, si se posaron en el fondo del puerto, si se desintegraron, yo eso no lo te sé decir, ¿eh? Eso por ahí. Y luego podemos darlos de baja, ¿eh? Y hay un tercer buque que ha sido dañado, que se sabe ahora, se supo a posteriori, que es el Ivan Kursk, ¿vale? Que ese de igual tienes fotos por ahí, que le pusiste la sí, foto. Es una inteligencia, sí. Pero sí, bueno. Sí, eso es un blanco importante, ¿eh? Un buque de inteligencia. Porque estos otros que hablamos, los Ropuchas, esas son unidades que ahora mismo tienen un papel logístico. Este es el Ivan Kursk, ¿vale? Este sería el que en nuestra Armada Española, el análogo al llamado alerta A-111, ¿vale? Y bueno, bien, estos barcos cumplen una función, yo diría que estratégica, ¿eh? Y por cierto, este no es la primera vez que Ucrania lo ataca, ¿eh? Ya hace unos meses, este barco, navegando, ¿eh? No en puerto, fue atacado con drones marinos. Sí. Y sufrió, no fue hundido, sufrió daños en una de las aletas de babor o estribor y tal. Pero bueno, el barco logró regresar a puerto y ahora ha sido dañado por segunda vez, ¿eh? Yo no sé si estaba todavía en reparaciones o estaba sencillamente atracado. Bueno, en fin, el caso es que le dieron, ¿eh? Y bueno, bien, forma parte, digamos, del resultado exitoso, ¿eh? Del ataque ucraniano de esa noche, ¿no? Y las otras dos ropuchas que, como te decía, nada, de momento podemos darlas de baja a sumar a la... Este todavía es el Ivan Kursk, ¿eh? Sí, sí. A sumar a la larga lista de buques logísticos, perdón, de buques de estos de esta clase destruidos, ¿eh? Que en un primer momento fueron diseñados como buques de desembarco, como te digo, pero en estos últimos meses, cuando ya el desembarco ruso pues ha sido prácticamente descartado ya, desde el momento en que ya en las primeras semanas de invasión tuvieron que renunciar a desembarcar en Odessa, pues estos barcos cumplen funciones logísticas, que no son funciones menores, ¿eh? Que son las funciones que nos indicaba el almirante Garat, que el almirante Garat nos decía que Rusia podría ser capaz de sostener con sus unidades navales la logística de Crimea, aún prescindiendo del puente, date cuenta, ¿eh? Luego estos barcos cumplen una función vital, ¿eh? La función de, bueno, bien, suministrar, abastecer logísticamente Crimea, porque después de todo son barcos de carga. Bueno, pero ya le queda poco, ¿eh? Porque mira, los Ropuchas, ya, todos sí. Están destruidos o dañados ya, ¿eh? A ver, son ni más ni menos que barcos de carga, ¿eh? Bueno, sí, pero que no tiene ninguno ya de estos ya. De esa categoría. En el Mar Negro. En el Mar Negro le quedan dos cargueros aquí. Sí. Pero nada más ya. Bueno, esos pueden cumplir la misma función, pero no son de la clase Ropucha, ¿eh? Esos son de no, clase. Y no abrirán a lo mejor para sacar por las. Y estos dos abrirán... que han hundido o destruido esta vez, si no hundido o destruido, son el Yamal y el Azov, los nombres, ¿eh? Sí, sí. El Yamal y el Azov de la clase Ropucha. Y el Ivan Kursk de la clase, no sé qué clase es, pero bueno, de buque de inteligencia, ¿no? Y eso en cuanto a unidades navales. Pero es que luego también instalaciones importantes en tierra han sido destruidas. Han sido destruidas un centro de comunicaciones y mando de la flota. De la clase Yuri Ivanov. Ajá. Es un barco construido en el año 2004. Es bastante moderno para los estándares rusos. Es moderno. Los Ropuchas no, los Ropuchas son antiguos, ¿eh? Sí, son pocos. Los Ropuchas debieron ser construidos todavía en época soviética en Polonia. En Polonia. Polonia tenía una larga tradición de construcción naval. Son todos del año 94, más o menos, casi todos. Sí. Bueno, pues ya te digo. 85. Mira, el Azov del 90 y el Yamal del 88. Son la versión más moderna de los Ropucha. De los Ropucha, efectivamente, sí, sí. A ver, aquí en Occidente, esos barcos, a esa clase, llamamos los LST, que se desarrollaron. A ver, el concepto nació durante la Segunda Guerra Mundial. Significaba Landing Ship Tank, barco para desembarcar tanques. ¿Por qué? Porque dentro de sus bodegas podía albergar, pues eso, blindados
vehículos de militares de todo tipo, ¿eh? En este caso, mira, por ejemplo, aquí esta rampa podía cargarlos por detrás en el muelle, pero luego por delante la prueba no se ve. Este se abría, sí. Se abre dos compuertas. El buque se acerca hasta la misma playa, es decir, posa su proa en la línea en la playa misma, ¿eh? Se abren las compuertas y los blindados o los vehículos descienden hasta la arena directamente, ¿no? Y de esos barcos nacieron ese concepto de barco, no digo estos, ¿eh? Durante la Segunda Guerra Mundial, España tuvo de esos también, bueno, casi todas las marinas occidentales los tuvieron, ¿eh? Ahora España ya no los tiene. Ya, aquí en Occidente ya no se cree mucho en ese concepto de llevar los barcos hasta la misma playa, ¿eh? Ya no se considera seguro. Pero bueno, Rusia, ya, hombre, no siento que tengas un dominio total y absoluto de esa costa. No, pero ya si tienes un dominio al puerto ya. Pero bueno, antes en la Segunda Guerra Mundial las cosas se hacían así un poco más a las bravas. Mira, ahí se ve. Ahí no llega mismo hasta la orilla, porque claro, es que ahí están lanzando anfibios. Ahí están lanzando anfibios. Pero la idea es que el barco puede literalmente encallar su proa en la línea de costa. Ahí, aquí sí, efectivamente, aquí sí. Eso. O sea, estos barcos tienen, en teoría, tienen poco calado, sobre todo en el tercio de proa tienen poco calado. Y pueden acercarse hasta unas profundidades de 1 o 2 metros nada más, tocar fondo y abren las compuertas, sacan la rampa y los vehículos y el personal incluso saltan directamente a la orilla, como se ve, tal cual se ve ahí, ¿eh? Y de esta clase, no de este tipo. A ver, lo digo mal. Con este concepto, la Armada Española tuvo en su día varios buques heredados de Estados Unidos, procedentes de la llamada ayuda americana, que yo, siendo chavalín, los pude ver en Gijón. Uh-huh. Entre ellos era el Martín Álvarez, uno de ellos que vi. Sí. Y vi cómo funcionaba todo este sistema de las rampas y todo, y las compuertas, te lo enseñaban y tal. A mí aquello me llamó mucho la atención en su momento. Claro, eran barcos antiguos, ¿eh? Yo creo que eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial o de Corea, por lo menos. Pero ya me prestaba a mí ver esas cosas y que me las enseñaran y demás, ¿no? Y mira tú ahora cuando estamos un poco asistiendo, bueno, a encontrándonos otra vez con barcos de estos y tal, ¿no? Y como te digo yo, la Armada Española ya hace, igual que las Armadas Occidentales y que la de Estados Unidos, ya hace mucho renunció a este concepto de barcos, ¿eh? Pero los rusos, bueno, todavía le sacan partido. Si no para desembarcos, para temas logísticos. Pero ellos pensaban usarlos para desembarcar en las playas de Sebastopol. Porque para eso los mandaron para el Mar Negro, ¿eh? A ver, sí, sí, claro. A la flota rusa tiene asignados un número X de estos barcos, no sé cuántos, 4 o 5. Y la flota del Mar Negro tenía los suyos. Pero en las semanas previas a la invasión, yo me acuerdo bien que eso para mí fue un signo de escalada ya irreversible, que la Armada Soviética, perdón, rusa, me traiciono subconsciente, rusa movió varios, si no todos, de los barcos de esta clase que tenía en el Báltico, los trasladó al Mar Negro. Y yo, por ejemplo, uno de ellos en Minsk. Sí, cuando vi ese movimiento y yo ya di casi por seguro de que la invasión iba a tener lugar. Porque yo, uy, si están moviendo los buques de ataque, los buques de desembarco desde el Báltico hasta el Mar Negro, eso es que creen que con los del Mar Negro no tienen bastante y que los van a necesitar todos y que quieren hacer algo, o sea, que van en serio, que van a invadir, que van a atacar, que van a desembarcar en algún lado de la costa de Ucrania mínimo. Y luego ya veremos si hay una invasión terrestre, pero por lo menos una acción anfibia va a haber, porque si no, estos barcos, ¿para qué los mandan? No son submarinos, no son destructores, son barcos de ataque, ¿vale? Porque dices tú, bueno, si mandan submarinos, bueno, no sé, si mandan destructores o fragatas, bueno, para patrullar o lo que sea, pero es que estos barcos no tienen otro objetivo más que el ataque a tierra. Es la misión que tiene. Sí. Tú puedes mandar 3 destructores más. Bueno, mandas 3 destructores para tener más presencia en el mar o lo que sea y tal, para escoltar convoys, no me digas, para patrulla antisubmarina, pero Ucrania ni submarinos ni nada. Estos son barcos para atacar la costa, punto. Para colocar brigadas de infantería de marina en la costa. No tienen otra solución, ¿eh? Ahora que estaban empleándolos para tareas auxiliares y logísticas, vale, porque no les queda más remedio, ¿eh? Pero el objetivo primario era ese, ¿eh? el ataque a las costas, ¿verdad? Y no pudo ser, pero los barcos ahí quedaron, ¿eh? Y ahora estaban haciendo estas tareas, ya te digo, vitales, por otra parte. Ojo, que la gente dice, tareas logísticas y tal. No, es que Ucrania, perdón, Crimea, ¿cómo se sostiene? Se sostiene mucho, como dice la almirante Garat, muchísimo a través del mar. Por cierto, viene mañana Garat.
Eso, por eso lo estaba yo mencionando, para que, sí. Para que recordaras que... Hay que decir a la gente que mañana viene el almirante Garat. El grandísimo maestro en todo lo... En todo. Yo no sé ya en qué decir. En historia, en asuntos navales, en asuntos estratégicos, en todo lo relativo a lo que la gente quiera saber, ¿verdad? Bueno, ahí se ve uno de los impactos espectaculares, ¿ven? Bueno, bien. Torsado. Y a, ah, sí, que no, no decimos con qué fue. No, ya lo digo yo, me dejas decirlo a mí, Storsado. No, no, calla, a ver, no oye por puntualizarte, Campo. Ahora yo leí que con Scar, da igual, que sean Storsado. Bueno, pues es lo mismo, solo que uno es francés y otro británico. Bueno, quizás no está mal hacer hincapié en que son franceses ahora que tanto, bueno, Macron. Bueno, que Macron está on fire, sí, justo. Y tal, bueno, pues que no pasa nada, está bien que se diga que son franceses. ¿Pero qué vino, en un Q7 o en un Citroën Capture? En Renault Capture. No quiere ocultar la presencia francesa ni la ayuda francesa, sino que saca pecho de ella, ¿verdad? Bueno, bien. Y, por cierto, esto, los misiles que fueron de fabricación francesa, está bien. Se hablaba también de que no solo usaron estos, también usaron el misil este de fabricación ucraniana Neptune, el que supuestamente, y digo supuestamente porque ahora ya no me queda claro, usaron en los primeros momentos de la guerra contra el crucero Moscú, ¿verdad? ¿Te acuerdas, no? Sí. Bueno, pero hay la teoría de que pudo ser Harpoon. Pudieran ser Harpoon. Es lo que defiende el almirante Garat, que pudo ser Harpoon. Bueno, bien. Y lo que te digo, a ver, que ahora se me... Lo que iba a decir. Un misil Neptune, pero mejorado, modificado. Los ucranianos ahora ya están partiendo de la base del misil Neptune, que bueno, tenía el misil todavía con ciertas... Dejaba un poco que desear. Pues están fabricando versiones mejoradas, modificadas y pudieron haberlas empleado en este ataque, ¿vale? Y, por cierto, los ingleses, que eso sí que van de frente, no se cortan, en su apoyo a Ucrania, no se cortan ni en lo material, ni tampoco en lo político, ni lo diplomático, ni sus declaraciones. El ministro de Defensa inglés, es nuevo que hay ahora, bueno, nuevo, lleva unos meses, Grant Sharps, ¿cómo se llama? ¿Saps o Sharps? Bueno, es igual. No caigo. Da igual. Hizo unas declaraciones un tanto burlonas hacia Rusia y hacia la flota rusa después de este ataque. Y vino a decir algo así como hablo de memoria. Se dice que desde 1783 la flota rusa estaba presente en el mar en tiempos de Catalina la Grande, dijo. ¿Verdad? Sí. Dice, se dice que desde 1783, en tiempos de Catalina la Grande, la flota rusa estaba presente en el Mar Negro. Ahora está presente poco más que dentro de sus puertos y ni siquiera ni eso. No, está presente en el fondo del mar. Sí, bueno, pues vino a decir eso. O sea, que los ingleses, a lo que voy, no solo apoyan a Ucrania materialmente, militarmente, económicamente, sino que también dan la cara y sacan pecho y se permiten un poco, como diríamos aquí en lenguaje coloquial nuestro, trolear a los rusos en este caso, ¿no? Haciéndoles un poco el ridículo por el papel un poco, bueno, pues triste que está desempeñando la Armada rusa en estos momentos. De hecho, me preguntó alguien antes, ahora mismo por WhatsApp, el tema de que si cuando la guerra de Bosnia, la OTAN entró en guerra y Bosnia no estaba en la OTAN, ¿por qué no entran en Rusia? Básicamente, yo creo que solo hay una razón a día de hoy, que es que Rusia tiene armas nucleares. Si no, nadie tiene... Ya, yo creo que todos los países un poco grandes perdieron el respeto al ejército convencional ruso. Sí. No a su potencia nuclear, que eso es lo que es cierto, que no hay... No hay nada que hacer. Sí, la presencia nuclear es la que hay. Pero bueno, pero hoy Garat tuvo una cosa que mañana tengo que preguntarle, que es muy interesante, en su reflexión que lo dijo en la tele hoy. El hecho de que, claro, está muy bien, tú tienes armas nucleares, las empiezas, pero sabes que va a haber una respuesta. Entonces, al final, nadie va a empezar una guerra nuclear porque nadie tiene la capacidad suficiente para asegurarse de que no va a ser destruido él también. Ya, sí, ahí está. Eso es un nórdago. Estás dispuesto a jugar. A menos que sea un kamikaze. Sí, eso ya. Sí. Sí. Y no sabemos con quién tratamos. Pero tiene que ser kamikaze todo el mundo ahí. Sí. Que bueno, que también, ¿eh? Los cuatro o cinco de que dependa esto, apretar el botón. Sí. Entonces,
A ver qué pasa en eso, ¿eh? Bueno, estábamos haciendo un poco balance de lo que ocurrió ahí en Sebastopol, ¿no? Habíamos dicho que habían sido misiles Scalp de fabricación francesa, supuestamente, Neptune de fabricación ucraniana, y luego también fueron afectados un centro de mando y comunicaciones de la Armada rusa y acuartelamientos o instalaciones o bases de, creo que era el 810 Regimiento de Infantería de Marina, que tenía su acantonamiento ahí en Sebastopol también. Eso dentro de lo que es Sebastopol, digamos, capital. Y luego, en los aeródromos estos que hay en las afueras, en la base de Belbek, creo, también fueron atacados y también ahí creo que fueron destruidos varios aparatos rusos, no sé si SU-27, tres o más SU-27, bombarderos, ¿vale? Uh-huh. Y bien, eso así por encima, yo tampoco, es que como pasan tantas noticias y tantas, unas tapan a otras, ya perdí un poco de vista el balance de resultados del ataque a Ita. No sé si hubo más daños computados a posteriori y tal. No, a mí me suena el ataque al cuartel de infantería de Marina, ¿me suena? Tres barcos, el cuartel de infantería de Marina, sí. El puesto de mando y comunicaciones y los aviones destruidos en la base aérea. Eso es lo que creo que fue, ¿vale? ¿Y qué te iba a decir otra cosa, hombre, que se me fue? Ah, que por supuesto que no es la primera vez que Sebastopol sufre un ataque devastador de estas características. Acuérdate de que por el verano, ni más ni menos que el cuartel general de la flota. Hablan de unos 35 misiles. 35, ¿no? Bueno, pues voy a decir una cosa. Si fueron 35, estoy casi seguro de que muchos tuvieron que ser de los de fabricación local ucraniana. De los Neptune. Porque Ucrania no debe, digamos, que son muchos, sí. Gastar tantos de los Scalp de los occidentales, no tiene tantos, o sea, o si los tiene, no creo que los gaste todos juntos en un solo ataque, tiene que promediarlos más, pero a lo mejor de los que tiene propios, de los Neptune tiene más, o sigue fabricando, quién sabe, ¿eh? Es que no sabemos, eso es otro de los secretos bastante, bueno, a lo mejor no es tan secreto, pero por lo menos yo no estoy al corriente de la capacidad de fabricación ucraniana a lo largo de la guerra que se fue incrementando. Es que parece que Ucrania, que todo lo que maneja y que todo lo que emplea, que es todo armamento donado desde Occidente, y ni mucho menos, ellos ya llevan 2 años de guerra y ya están siendo capaces de fabricar sus propios sistemas y cada día más, y hacen bien, por supuesto, están siendo cada vez más autónomos en ese sentido, ¿eh? Luego, bueno, bien, este fue el ataque exitoso ucraniano, como te digo, sobre Sebastopol y sobre Crimea, ¿vale? Que claro, que quedó oscurecido y se habla menos de él porque como están pasando otras cosas, el tema de los atentados, la reacción de Putin, los ataques devastadores de Rusia sobre las ciudades ucranianas, que de eso también hablaremos y tal, ¿no? Pero esto fue la respuesta ucraniana contundente, la mayor desde que la guerra empezó, ¿eh? O sea, que prueba de que Ucrania, si le da la gana, en un momento dado, puede devolver los golpes. En eso, eso es lo que vamos, ¿eh? Claro, porque hay que entender que esto es la respuesta a una campaña de un día, bueno, a un ataque masivo ruso a infraestructuras eléctricas ucranianas. Destruyeron la central eléctrica de la presa de Dnipro. De Dnieper, ¿no? Luego yo he leído... Sí, después decían que no fue tanto el daño. Eso, Que afectaron al 20% de la producción eléctrica de la central. Luego, tampoco es tanto, ¿eh? No. Destruyeron a lo mejor una parte de la subestación eléctrica. Muy espectaculares. Ucrenergo, que es la empresa que la repartidora de electricidad allí en Ucrania, habla de las cosas que tienen que comprar, de unos 100 millones de dólares los daños que le han producido. Pues no está mal, ¿eh? No está mal, no. Pero no es tanto tampoco, no es tanto tampoco. No, yo no lo veo tan grande. Hombre, a ver, 100 millones de dólares son... A ver, a mí 100 millones, sí, a priori. Claro, es que a ver, lo importante es que atacó o destruyó lo que es la subestación eléctrica, no las turbinas que están en el interior de la presa. A ver, lo difícil de esto es reparar todo el sistema de turbinas. Esto está dañado, la subestación eléctrica, la que hace la conversión de la electricidad para meterla en la red de alta, ¿no? Es que las turbinas están muchos metros muy abajo, ¿eh? Sí, claro. O
no es tan fácil, ¿eh? Bueno, a ver, la buena noticia para Ucrania es que si es así, que solamente afectaron al 20% de la producción, bueno, dentro de lo malo, es un consuelo para ellos, ¿eh? Eso por ahí, ¿eh? Luego también fueron atacadas otras instalaciones eléctricas a lo largo de la geografía ucraniana, ¿eh? Se decía que Kharkov, que había quedado casi un día entero, prácticamente a oscuras, o sea, sin electricidad, no sé si ya la han logrado restablecer, ¿eh? Pero ya te digo, sí es cierto que, curiosamente, a ver, no quiero ahora meterme en el tema de los atentados, la política y tal, pero da la impresión, ojo, que como Putin quiso vincular la autoría de los atentados de Moscú con Ucrania, que daba la sensación de que este ataque devastador y fortísimo sobre Ucrania, con misiles balísticos de crucero, con todo, que era como en respuesta a la presunta participación ucraniana en los atentados de Moscú, ¿sabes? Él quería dar a entender eso, Bien, yo creo que este ataque, si de verdad tenía capacidad para hacerlo, podía hacerlo ayer, antes de ayer, o hace una semana, o dentro de una semana, daría igual, Lo que pasa es que quiso mostrar este ataque como un presunto castigo a Ucrania, desde ese punto de vista. ¿El ataque fue antes o después? No, fue después de los atentados. ¿El 22? Sí, bueno, sí. Sí, después. Sí. Fue sí, precisamente sí. Esa noche. Eso. Como queriendo decir, habéis sido vosotros los que habéis impulsado a los yihadistas y tal, pues ahora os vamos a represaliar con estos ataques. O sea, ya había empezado el día anterior, yo creo, ¿no? O algún bombardeo anterior. No, esta masiva fue... Es que esta noche, no... Yo creo que esto, yo por una cosa que me hace pensar que ya lo tenían planeado, es que Peskov ese mismo día, sí, por la mañana, antes del atentado, fue cuando dijo que estaban en estado de guerra. Sí, puede que lo tuviesen. Yo no creo que sea una respuesta al atentado en sí. No, yo creo que no. Sino es algo que podía tenerlo planeado, o bien otra cosa, una pataleta. Él ahora tiene que vender la moto el discurso de que Ucrania es culpable de los atentados de Moscú. Pero entonces, eso ya lo ha corregido. Esta noche ha salido y ha dicho que es ISIS. O sea, ya lo ha admitido. La primera vez que habla de ISIS sobre el tema. Porque antes solamente hablaba de Ucrania y no habría otra posibilidad. Ya. Porque yo ahora digo, a ver, esto no quiero, ya te digo que luego tendremos que dedicarle tiempo. No, vamos después, ¿no? Esto vamos después porque no es de frente de batalla, o sea, no es del mapa. Bueno, vale. Y siguiendo con el frente de batalla, espera, que hay un capítulo que tiene vida propia, que es el tema de las refinerías. Que ojo que ahí. A ver, yo es que yo iría a ese tema de las refinerías como el verdadero daño. Ahí está. Justo el día, ese mismo día, dieron otra refinería, y entonces sí, ya, claro, ya son muchas refinerías. Sí. Yo creo que eso a ellos les está haciendo un daño que desde aquí no somos capaces de evaluar. Todo el mundo pasa por alto lo que está pasando con las refinerías, pero Ucrania yo creo que ha dado ahí con el punto débil, con el punto flaco, y si son capaces de seguir ahondando y haciendo daño y haciendo sangre por ahí, pueden poner a Rusia de rodillas. Y dicen, estás exagerando, estás chiflado, Rusia de rodillas jamás. Y dan, bueno. El Tercer Reich se le puso de rodillas así. Al Tercer Reich no se le puso de rodillas en el campo de batalla, se le puso de rodillas cuando se le cortó la gasolina. Así de fácil. Yo se lo dije muchas veces. No, y en este caso, que es un país que se dedica a exportar, no me fastidia más. Yo ya sé que el ejército nunca se va a quedar sin gasolina, pero si se queda sin gasolina, como decías tú, López, el otro día, la agricultura, si se queda sin gasolina o diésel, la maquinaria civil... ¿Qué va a pasar ahí en Rusia? Bien. Entonces, al parecer, prácticamente todas las refinerías que están en la Rusia europea ya han sido alcanzadas todas a mayor o menor medida. Ojo, no digo que hayan sido todas totalmente destruidas o paralizadas, pero sí que han sido alcanzadas y dañadas. Y una de ellas, ¿cuál fue la que ya paralizó totalmente la producción? La de Kuibyshev. Bueno, pues eso. Y claro, los ucranianos ahí lo están haciendo muy bien, Están mandando estos drones, que son auténticamente elementales, sencillos. Ahí se ve, mira, yo no me voy a callar ahora para que la gente vea cómo se dirige con toda tranquilidad
y vuela como lo que es, como un avión de aeromodelismo casi. Sí, es que es. Y ahora, como hace un picado para ir a por la columna de destilación. Sí. Que de hecho bueno, elige una, porque hay otras columnas por ahí. Sí. Y le da de lleno. Ahora ya lo repito otra vez. Bueno, pues eso. ¿Cómo con toda tranquilidad, con toda impunidad además? Porque yo creo que, oye, los rusos, a ver, yo no los considero tan incapaces. Tendrían que tener algún tipo de protección antiaérea sobre esas refinerías. Ahí unas ametralladoras te valen. Es decir, claro, la propia fábrica que tuviese unas ametralladoras ahí. A ver, yo creo que esto mucho no va a durar, porque ellos tendrían, no va a durar en el sentido de que los rusos o se ponen las pilas o aprenden de sus errores o tendrán que rodear estas instalaciones tipo refinerías con artillería antiaérea de la más básica, ametralladoras, porque un cacharrito... No, esto con ametralladoras te lo bajas. Es, decir, no, es lo que hacen los ucranianos con ametralladoras del 1270, que son las de toda la vida, en uso antiaéreo. Pueden, y de hecho lo hacen, derriban drones de estos de los Ajets, y hasta han derribado en algún momento misiles de crucero, date cuenta, con una ametralladora del 1270. Sí. Bueno, pues estos dronecitos ucranianos, que son pequeños, sencillos, frágiles, estos podrían ser fáciles de derribar, pero bueno, hasta que no se pongan a ello, mira, mientras tanto y no Ucrania, pues aprovecha, como se dice ahora, esa llamada ventana de oportunidad, y está haciendo polvo las refinerías. Así de este fácil. Es en Volgogrado, Sí, no la refinería entera, como decimos, que no es necesario cargarte la refinería. Claro, tú paras la zona más importante, que es la columna de refrigeración, o de destilación, perdonad. O cualquier cosa, es decir, al final se producen embudos, cuellos de botella, en los que no hace falta destruir la parte más llamativa, que son los depósitos, ¿no? Tú destruyes la tubería que comunica los depósitos y ya está. Precisamente los depósitos lo que menos importa, porque los depósitos pasan. Claro. Sí, pues no, y aparte almacenas menos y punto. Y ojo, a ver, y ahora sí que... Bueno, yo creo que Ucrania lo está haciendo muy bien. ¿Hasta cuándo le va a durar esta suerte? ¿Hasta que los rusos se pongan las pilas? Bueno, pues ya veremos. Tendrán que ponérselas. Ellos, como dicen, que se adaptan y tal y igual. Bueno, pues veremos a ver cómo se adaptan. Que refuercen la protección antiaérea de las refinerías. Lo que pasa que, claro, tiene que darles para todo. Aquí hablamos de la teoría de la manta corta, ¿vale? Que también afecta a Ucrania, por cierto, que hablaremos de eso, Ojo, Campa, recuérdamelo si se me olvida. La teoría de la manta corta en la defensa antiaérea, en este caso, no solo rusa, sino también ucraniana, ¿vale? Y bueno, bien, pues yo le auguro un buen porvenir a esta campaña de ataques ucranianos a la refinería si perseveran en ella. Si pueden perseverar, si son capaces de perseverar, ¿vale? Si tienen más drones, si logran mantener este patrón, este ritmo de ataques, si los rusos no aciertan a defender como se debe sus refinerías, sus instalaciones, pues... Que estaba buscando un mapa en el que todas las refinerías que están más o menos en Europa continental fueron más o menos dañadas casi todas. Sí, claro. A un radio de 900 kilómetros de la frontera, más o menos todas. Una que estaba a 900 o casi 1000 kilómetros y llegaron a ella. No sé si era Riazán, me parece. No estoy seguro. Sí, tiene un mapa muy bueno. Pero bueno. Oye, por cierto, López, esto te lo digo, te lo comento a ti. Ahora que sale la palabra Riazán, que había leído yo que cuando fue el atentado aquel de... Sí, el que hizo el KGB... De falsa bandera, sí. Sí. ¿Cómo llaman en Rusia a esos atentados de falsa bandera? Azúcar de Riazán. Sí. Lo llaman así porque cuando cogieron a los tíos que llevaban saco de un polvo blanco que era el explosivo, dijeron que era azúcar y entonces ya quedó como el azúcar de Riazán. Muy bien. Pues ahí fue donde se descubrió que fue Putin el que organizó toda esa serie de atentados. Sí, porque fue un policía local que detuvo a los que eran del FSB y no estoy ahí. Después al policía no dejaron seguir investigando el caso. Hay un caso. Lo que dijeron es que estaban haciendo un entrenamiento para ver cómo actuaban los terroristas, ¿no? Pero eso fue después de que hubiesen volado en Moscú unos edificios. Sí, en Moscú cayeron tres o cuatro edificios. Muy bien. Bueno, pues a lo que íbamos. Mira, y ahora quería yo introducir, no,
hacernos eco de una polémica que apareció y desapareció, pero que pone en mal lugar a la prensa, si acaso, en este caso la prensa de Estados Unidos, pero bueno, a Estados Unidos yo casi que la peor, porque yo estoy muy, no es la palabra descontento, muy, no sé cómo decirte, que para mí deja mucho que desear, en primer lugar, cómo está tratando la prensa en general esta guerra, y luego la de Estados Unidos en particular, porque muchas veces da la impresión de que hay X periódicos americanos, muchos, que da la sensación de que deliberadamente están como intentando, no sé, no digo que sean prorrusos directamente, pero sí como desactivar el esfuerzo de guerra ucraniano o ponerle palos en la rueda, ¿no? Salió, a ver, concreto, salió una noticia en el Financial Times diciendo que esta campaña de ataques ucranianos a las refinerías que estaba causando grave alarma en Washington, en determinados círculos de decisión y de poder y de la Casa Blanca y tal, porque había temor a que estos ataques a las refinerías que incrementaran los precios del petróleo, que se produjera una subida del petróleo en Occidente, una subida de los combustibles en general, una subida de los combustibles en plena campaña electoral de Biden ahora, que es verdad que estamos en ella o en puertas, y que por todo ello que Estados Unidos estaba exigiendo a Ucrania el fin de estos ataques a las refinerías. Y eso soltó tal cual el Financial Times. Y la cosa quedó así. Y salió al paso uno de los portavoces más conocidos del gobierno ucraniano, de la oficina presidencial, este hombre, Podolyak, que ya lo hemos sacado aquí muchas veces. Podolyak, eso. Y dijo que desmentía por completo eso y que, por supuesto, Ucrania, que no recibía órdenes de nadie en cuanto a lo que hacer con sus propias armas y a los objetivos a alcanzar. Y acto seguido, no sé si fue esa misma noche, se produjo el enésimo ataque a la siguiente refinería. Con lo cual Ucrania, o una de dos, o desmiente o desmintió por la vía de los hechos al Financial Times, o si acaso el Financial Times tuviera razón y de verdad el gobierno americano hubiera exigido en privado al de Ucrania el fin de los ataques, pues Ucrania ha hecho oídos sordos y sigue el camino que considera correcto y sigue atacando. Cosa que me parece, por otra parte, natural. Oye, Ucrania, una cosa es que Ucrania se vea forzada a no usar las armas norteamericanas sobre el territorio ruso si Estados Unidos se lo pide, dentro de lo malo, bueno, bien, tendrá que hacer caso. Pero con las armas de diseño propio, porque estos... Bueno, pero al final te dicen, pues no te damos otras tampoco, claro, es que eso... Bueno, ya, pero ahora, mira, ¿sabes lo que pasa? A ver, vamos a ser sinceros. Una cocina así que te digo yo. ¿A Estados Unidos realmente le interesa que no suba mucho el precio del petróleo? Estados Unidos, ¿por qué le va a interesar? A ver, porque exporta mucho petróleo también. Ya, pero yo no entiendo una cosa. ¿Por qué tiene que subir el precio del petróleo si destruye la refinería? Al contrario, habrá más petróleo porque Rusia no puede vender gasolina. Tendrá que vender petróleo y solamente la gasolina se la compraremos a otro. Pero es cierto que, por ejemplo, países como el nuestro, España, le compra a Rusia diésel ya hecho. Sí. Y entonces hay un problema. Se produce un cuello de botella porque las refinerías no tienen capacidad para refinar diésel, todas las del mundo. Si tú quitas las de Rusia, no hay capacidad. Rusia, pero si Rusia no más que tiene 30 o 40 refinerías, no son tantas. No, pero exporta mucho diésel. Pero exporta diésel. Exporta mucho. Europa, ¿cuánta tiene China? ¿Cuánta tiene India? ¿Cuánta tiene Europa? Europa tiene cientos. Sí, pero las tienes ya a su producción. Y no es tan fácil pasar el refino diésel del Cáucaso a coger otro petróleo. No, hay que hacer cambios. No es tan fácil. Mira, uno de los países de Europa, igual uno de los que más refinerías tiene es España. Mira tú por dónde. Y el que triplicó la compra de diésel ruso desde que comenzó la guerra. O sea que no. Pues aquí tenemos refinerías y regasificadoras, que otros países no tienen. Alemania, por ejemplo, regasificadoras no debe tener ni una o si acaso una. Pero a lo que voy, que, a ver, esto de las refinerías ya empezó hace unas semanas y aquí comentamos una noticia que salía en periódico nuestro, El Economista, ¿no? ¿Te acuerdas, Campa? Que decía que la jugada de Ucrania, que era muy hábil, porque estaba atacando no la producción de petróleo bruto rusa, sino los refinados. Y que entonces que el petróleo en principio no debía de subir.
que el petróleo se sigue produciendo. No, no, el petróleo no sube. Lo que pasa es que en el mercado internacional sí que afecta al tema de, digamos, del diésel. Y el diésel sí que afecta porque el número de refinerías mundiales disminuye. Bueno, vale. ¿Y Estados Unidos depende del diésel ruso? Yo creo que no. Estados Unidos no, pero el resto del mundo sí. Bueno, vale, pero entonces Estados Unidos no dirá que se queja porque afecta la campaña electoral de Biden, que si no. No, pero esos son rumores que dice uno, tampoco. Eso es lo que ponía la noticia del Financial Times. Sí, ¿vale? Pero en Financial Times, como en Intereconomía aquí o Negocios TV, hay de todo un poco. Vale, claro, depende. A eso voy, que yo empecé mi disertación. Sí, por eso. Sí, sí. Para mí, ya cada día que pasa, está dejando más que desear la sacrosanta prensa norteamericana. Para mí, ya están perdiendo totalmente el crédito. Ni el Washington Post, ni el Financial Times, ni el New York Times, ni el Wall Street Journal, ni nada. Porque ya les hemos pillado en un montón de renuncios. En mentiras, en ocasiones en mentiras directamente. Y esto, como no rectifiquen, va a ser una trola más, ¿vale? Vamos, está clarísimo. Y en reportajes y en coberturas directamente hostiles hacia Ucrania, en muchas ocasiones. Que hay gente que decía, José María, es que tú no ves que están intentando mandar un mensaje encubierto hacia Ucrania, que Estados Unidos no está satisfecho, que patatín, que patatán y tal. Pues mira, no sé si serán mensajes encubiertos o no, pero profesionalidad poca. Mira, me acuerdo hace meses ya, que, a ver, era el New York Times, o era, no sé, ya no, o el Washington Post, uno de los dos, que habían decidido que la cabeza de puente ucraniana de Krinky, en el Dnieper, que estaba condenada y que estaba viviendo sus últimas horas y sus últimos días y que los ucranianos allí no tenían salvación. Y sacaron un reportaje totalmente lacrimógeno con un soldado ucraniano de allí, de los de Infantería de Marina, que el pobre hombre, seguro, que yo creo que hablaba sinceramente, estaría totalmente hundido, abatido y tal, y lo tomaron como artículo de fe. Y ya a partir de eso construyeron una teoría de que Ucrania, que estaba masacrando a sus hombres ahí en el Dnieper y tal, que aquella cabeza de puente que era un matadero, que aquello que no tenía salida ni solución y tal. Y han pasado, ¿cuántos meses ya desde aquel artículo? Lo menos 4 o más. Y los ucranianos, como yo digo siempre, cada poco me acuerdo, están resistiendo ahí en el Krinky, entre otras cosas, por dar por saco al Washington Post, porque ya les va. No, que sí, es que a mí esas cosas me molestan en lo personal, ¿sabes? Yo si estoy en un sitio ahí pegando tiros y tal, y no solo, no es que no se acuerden de mí, sino que vienen a decir que lo que estoy haciendo ahí que es una estupidez y tal, y yo, mira, pues no, es cuando no me quiero rendir, cuando me aguanto todavía 4 meses más. Bueno, pues eso. Entonces, bien, lo que decíamos antes, o es estos del Financial Times que se han columpiado, cosa que no me extrañaría nada, o que si es verdad que el gobierno americano, pues que a Ucrania le ha tirado las orejas, pues Ucrania les ha dado portazo, dicho así. Y luego dices tú, bueno, ¿qué puede pasar ahora? Claro, pero Campa, pues una cosa, es que cada día que pasa, por desgracia, para unos y para otros, el gobierno de Ucrania depende cada vez menos de Estados Unidos. Entonces, ahora mismo, ¿con qué puede amenazar el gobierno de Estados Unidos a Ucrania? Es decir, no te mando más que si hace 6 meses que no manda nada. Esa es la cuestión, ¿sabes? Entonces, que la cosa se ha dado la vuelta de esa manera. Si estuviéramos en la fase aquella en que Ucrania recibía suministros todas las semanas, pero es que, joder, ¿desde cuándo fue cuando llegó el último paquete? Desde diciembre. No, de hecho, se ve en un dato que es con qué se destruye a los vehículos rusos y son todo drones. Con drones. Entonces, el 90%, 95%. Yo no sé si... A ver, la situación es mala. O sea, lo ideal sería que Ucrania recibiera el suministro debido, puntual, abundante, de Estados Unidos. Y no lo está haciendo. Pero es que Ucrania está a la fuerza, a las bravas, de forma brutal, aprendiendo a caminar sola. Así te lo digo. Mira, por ejemplo, las destrucciones de ayer, ¿no?
Pues FPV, 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 desconocido, FPV, FPV, artillería, todo. Artillería, FPV, un tanque, una mina, mejor dicho, desconocido, abandonado y lo más todo FPV ya. Ucrania. Y Baba Yagas también. Está, sí, sí, bueno, Baba Yagas. No, una bomba planadora, mira, una bomba planadora. ¿Eh? Una bomba planadora en dos. Ah, vale. Que, bueno, mira, pero ¿sabes en Ucrania una cosa que te comentaba yo por la tarde que ha hecho bien, muy bien, y eso hay que deber, hay que apuntar solo a Zaluzny? Ucrania recibió mucho material, bueno, mucho, recibió el grueso del material de Estados Unidos en los meses previos a la ofensiva. Y en cuanto Zaluzny vio que la ofensiva no iba por donde tenía que ir, canceló, no canceló la ofensiva, pero canceló, digamos, las tácticas más agresivas, por así decirlo, de la ofensiva que implicarían utilizar todo el material empleado. Y lo guardó en recaudo. Y entonces, ahorró todo ese material. O sea, el grueso de los M1 Abrams, de los Bradleys, de la artillería y de muchos vehículos que Ucrania recibió, camiones y de todo, no fueron empleados en la ofensiva. Y eso los americanos se lo terminaron reprochando a Zaluzny. Que porque menos mal que no oso, menos mal que no oso. Obviamente, y ahora están viviendo de esas rentas. Y ahora todo ese material que no fue empleado en el verano está siendo providencial ahora en el Donbass. Porque vamos a ver, toda aquella pila, bueno, pila, 160 o así, Bradleys, que Ucrania recibió, en la ofensiva se usaron y fueron destruidos unos pocos, muy pocos. Ahora están siendo vitales y providenciales en el frente de Avdiivka, date cuenta. Los M1 Abrams lo mismo. Llegaron al final de la ofensiva, Ucrania no los empleó porque ya creyó que no tenía sentido, que era demasiado tarde. Los Leopards occidentales, los Leopards nuestros, y alemanes y suecos y todo, en la ofensiva se usaron la primera semana, pero dijeron, no, esto es un matadero, aquí no van a durar ni 15 días, nos vamos a quedar sin ofensiva y sin blindados, vamos a guardarlos para mejor ocasión. Y están siendo usados ahora en operaciones defensivas, por supuesto, pero bueno, es cuando hace falta. Y volviendo al asunto de antes, que si Estados Unidos, por lo que sea, porque Biden no quiere o no puede, yo creo que es casi ya más que no quiere que no pueda, ha cortado el grifo a Ucrania, pues cuanto más le corte el grifo, menos capacidad de influencia sobre Ucrania tendrá. A ver, López, si quieres decir algo de esto, porque esto es más para la fase diplomática. Yo añadiría no solo que está perdiendo fuerza respecto a Ucrania, sino respecto a Europa también. Porque esto también ha dado ala a Macron, a todo este movimiento que está haciendo, de intentar de crear una coalición europea. Claro. Es que ahí yo a Estados Unidos, bien sea ahora con Ucrania, bien sea con Europa en general, bien sea ahora con Biden, bien sea cuando Trump llegue, si decide dejar a Europa abandonada, vamos a decirlo así, materialmente, logísticamente, militarmente, bueno, pues primero Ucrania y luego Europa aprenderá a caminar sola. Y si tú aprendes a caminar solo, luego ya dejas de ser cliente del que primero te condicionaba. Ahora, la diferencia que hay entre Europa, la industria europea y la industria rusa para el tema armamento y para todo en general, ¿no?, es que nosotros aquí ahora no tenemos industria como tal. No tenemos. Tenemos lo que es la tecnología, sí la tenemos. Todo el conocimiento lo tenemos. Pero industria no tenemos y eso tendríamos que ponernos al día. Los rusos, en cambio, es lo contrario. Ellos tienen la industria, aunque sea soviética, pero tienen esa industria. Lo que no tienen es la tecnología actual. Sí, eso es cierto. Pero yo, volviendo ya para recapitular, Estados Unidos, tú, a ver, si tú a alguien le estás dando de comer y eres para él imprescindible, tú tienes un control sobre esa persona o sobre ese país. Pero si tú unilateralmente le cortas los suministros y a ese país o a esa persona le... No, ya no tienes poder sobre él, ya, claro. Le permites que vuele solo y que se busque la vida, que las pase canutas y que sufra una crisis, pero que aprenda a arreglarse por sí solo, luego ese país ya no te necesita. Y ver, entonces, Europa, si es lo que estás diciendo, Europa tiene que dejar la adolescencia, dejar de vivir en casa de papá, sí, en pagarse las facturas completamente y pensar que la defensa
no es algo que tiene que hacerte el tío Sam, sino nosotros mismos. Y todavía hay gente inmadura, como en el país en el que vivimos, que pensamos que no, que nos pilla muy lejos Rusia, pero es que hay otros frentes que también nos pillan cerca. Y el problema es que Europa vivió muy bien, vivió en casa de papá y mamá, y puede que papá diga, hijo, ya es hora a tus 45 años que te marches de casa. Y el momento es este. Estados Unidos, no creo, Trump ya está cambiando el mensaje también, ¿eh? Por ejemplo, si fijasteis, Trump dijo una serie de cosas de que el que no tuviese el 2% tal, pero después dijo, cambió ya el discurso, ¿eh? Ya empezó a decir que bueno, ya veía que en Europa se estaban tomando las cosas más en serio, que, a ver, yo creo que Estados Unidos tampoco quiere dejar la OTAN, pero Trump, porque no tendría otros aliados, ¿eh? La política de Trump es decir, pagáis el precio fuerte. Y ocurre una cosa, yo cuando pago el precio fuerte, yo elijo. A mí no me imponen. No, no, a ver, lo que Trump pide es lo que pide el club a que te apuntaste. La OTAN pide un 2% en defensa y de hecho, la idea que está haciendo Europa a día de hoy, lo que se aprueba en la Comisión Europea, es que la industria llegue a una autosuficiencia y de aquí al 2030, si no recuerdo mal, el 60% de las compras sean de productos hechos en Europa. Es decir, y así cumplirías la OTAN también, ¿eh? La OTAN no te exige comprar a Estados Unidos el material. Si tú te lo fabricas a ti mismo con el estándar que pide la OTAN, lo puedes fabricar en Europa. Y además lo que se quiere en Europa es compras conjuntas, y más de conjunto. Y tenemos que decidir y lo tenemos que hacer. No solo por esta guerra, porque este mundo que vamos a vivir cada vez va a haber más conflictos. Y tenemos África ahí al lado, con guerras civiles cada vez más profundas, problemas que habrá que intervenir, yo creo que en alguna, y no abandonarlo a su suerte. Y eso va a implicar una carrera armamentística. Por desgracia o tal, es lo que hay. Ya no vives en casa de papá y mamá, vives en Europa, que está muy lejos de Estados Unidos, y Estados Unidos está fijándose en Asia, ¿no? En China. Y bueno, es lo que hay. Es decir, yo creo que no, pero que tú dices de que manda, no, él manda que gastes el 2%. ¿En qué lo gastas? Todavía no se metió a que tienes que comprar F-35, ¿me entiendes? Bueno, al final, sí, eso está claro. Uno puede comprar donde quiera. Incluso hay países de la OTAN con armamento ruso y soviético. Sí. Y coreano. Que ya están un poco de retirada esos armamentos. Que, por cierto, esos ya, de un modo u otro, están llegando todos a Ucrania. Y yo creo que los que no llegaron ya deberían de llegar. Todavía no sé si Bulgaria o por ahí, bueno, Bulgaria sí tenía unos blindados ahí, bueno, blindados de personal que envió a Ucrania en una última remesa, 100 y pico por ahí, que había prometido hace tiempo y tal. Pero bueno, en fin, bueno, veremos a ver qué pasa. Hay que seguir atento al tema este de las refinerías y ver cómo poco a poco Estados Unidos, si deja a Ucrania abandonada, tú si la abandonas también, pierdes tu capacidad de presión y de influencia sobre ella. Una cosa no, evidente, no, sí. El tema es que Ucrania no está para independizarse de su casa. No, sin duda. No, Estados Unidos, a ver, las cosas como son. Ucrania no está para darle portazo a Estados Unidos. No lo está. No puede ir de orgullosa por la vida porque no puede, ¿eh? Pero bueno, también Ucrania cuando tiene que plantarse se planta, ¿eh? O sea, si vamos a atacar las refinerías, las vamos a atacar. Y si os gusta, bien, y si no, también. Esto es lo que hay. Bueno, entonces es el tema de los ataques a las refinerías. Y decíamos antes que Rusia es ancha y grande, ¿vale? Y tiene un montón de, vamos a decir, objetivos sensibles y estratégicos que proteger. Y luego también quiere, por supuesto, proteger sus instalaciones en el frente y sus tropas en el frente y Crimea y todo. Y la defensa antiaérea no le da para todo, ¿eh? Entonces, claro, hay un montón de huecos de ventanas por donde los ucranianos pueden entrar y las aprovechan y se meten, ¿eh? Pero claro, es que luego a Ucrania le pasa en cierto modo lo mismo, ¿eh? Ucrania tiene que proteger la línea de frente y tiene que proteger sus ciudades, sus instalaciones estratégicas, sus puestos de mando, bases aéreas, cuarteles, etcétera, en la retaguardia, ¿eh? Y tiene que promediar muy bien dónde coloca la artillería antiaérea, ¿vale? Entonces, claro, hemos visto que Ucrania tiene que escoger
o defiendo totalmente a ultranza las ciudades y dejo desguarnecidas pues las centrales eléctricas, los aeródromos y demás, y dejo también desguarnecido el frente, o si quiero proteger el frente, dejo abandonadas las ciudades y las instalaciones estratégicas. Y ahí anda, digamos, en ese equilibrio precario. Hemos visto cómo en estas últimas semanas la amenaza de las bombas planeadoras estas, bueno, a ver, la amenaza de los aviones de bombardeo rusos que envían las bombas planeadoras sobre la línea de frente es horrible, es tremenda. Es lo peor. Y claro, Ucrania está viendo que los pobres hombres que están en línea de contacto, que los están haciendo pedazos esas bombas. No, y aparte está haciendo una cosa que es muy importante y lo veremos en Chasiyar. Está destruyendo los lugares de refugio, los lugares que se utilizan para el descanso, para el relevo de tropas, para hospitales. Ya no nos equivocamos, que yo creo que el 70% de la culpa de la caída de Avdiivka debió ser eso. La demolición constante, permanente, que tuvo lugar con las bombas aéreas. Porque después de todo, aquellos que entraron por la tubería, yo creo que fue un poco más una anécdota que otra cosa. ¿Sabes? No, eso es la puntilla cuando ya estás débil, claro. ¿No? Sí. A ver, que te entren 40 tíos por una tubería, eso no te hace caer la ciudad. ¿Vale? La ciudad cayó porque fue durante sistemáticamente las posiciones y la ciudad misma entera reducida a escombros por las bombas aéreas, las bombas planeadoras. Y claro, Ucrania pues fue consciente de eso. Y entonces envió cerca de la línea de frente aquellos días las baterías Patriot, ¿te acuerdas de Campa? Y hubo un momento ahí, una semana, que se cargaban casi uno o dos aviones rusos al día. Hasta que destruyeron dos lanzadoras Patriot. Este juego, el que corre un riesgo al final se quema. Y se quemaron porque iba a ser mucha suerte que los rusos no dieran con una batería Patriot tan cerca de la línea de frente. Y dieron con dos lanzadores de la batería y destruyeron los dos lanzadores. Entonces ahí Ucrania, yo creo que esa batería la retiró. La retiró y por eso ya hace tiempo, hace como 3 semanas, que no se oye hablar de aviones rusos destruidos. ¿Y qué pasa? Que la debió llevar para las ciudades. Entonces, ahora sí, claro, ahora deben estar defendiendo, pues claro, hay que defender Kiev, hay que defender Kharkov, hay que defender Leópolis, hay que defender Odessa y hay que defender las centrales del Dnieper y los aeródromos, hay mucho que defender. Y para todo no llega. Y entonces, pues hay misiles que se cuelan y estos días se han colado los balísticos casi todos. Y los otros, que esos son los más difíciles de parar. Y esos los balísticos solamente los paran los Patriot. Y luego de los misiles de crucero y de los otros, de los Shaheds, de los drones, de esos ya se cuelan mucho menos, de esos, de hecho, la mayor parte son derribados porque esos ya los puedes derribar con las unidades móviles. Estos. Sí, los pick-up con ametralladoras o tal, sí. Y focos. En pick-ups, con del 1270 o con otras, de estas otras pesadas de calibre soviético de 14 con milímetros, me parece. Y luego también van con unos misiles que proporciona Estados Unidos ahora, que son muy sencillitos, que no me acuerdo el nombre, joder. Unos que van en unos lanzadores cuádruples, sobre todo terrenos también, ¿sabes cómo te digo? Sí, el que tiene el Hammer este sí. Hay unos que son los Avenger, que se parecen a otros, pero son... No, el Avenger es como los Stinger, pero montados en lanzadores cuádruples sobre un Hammer. Pero es que luego hay otros que son como que el contenedor es muy parecido, pero es más pequeñito todavía. Mira, si la gente aquí en el... Es el mini dron, ese es un dron. Los Vampir. Mira, aquí... El Vampir funciona como un dron. ¿Sí? Vale, muy bien, pero aquí la gente está al quite. Yo sabía que alguien aquí nos iba a echar una mano. Los Vampir. Es el Vampir, sí. Lo dice aquí Jordi Valles, Tolosa, APKVS. Bueno, bien. Yo creo que Ucrania, esa defensa así de baja, muy baja cota, la tiene bastante bien resuelta. Y que los... ¿Cómo se llama, hombre? Vampir. Se los carga casi todos así. Y los otros, los de crucero, también la mayor parte se los cepilla. Pero los que son muy difíciles de eliminar, por su propia característica, claro, son los balísticos. Por cierto, siguen usando los rusos misiles antibuque. Mira, estos son los Vampir, ahí está. Que el contenedor es pequeñito. Y esto ni siquiera es un Hammer, esto es una pickup normal y corriente. Sí. Este es un anuncio de la empresa que lo fabrica. Vale, sí.
Sí, ya están diseñados para atacar drones. Es que me suena que esto funciona como un dron también. Pero no estoy seguro porque hay dos modelos y ya. Bueno, pues nada, bien. Yo ahí Ucrania está muy bien. Bueno, muy bien. A ver, podría estar mejor, ¿eh? Pero muy bien pertrechada con respecto a este tema, ¿no? Y ya hemos visto imágenes, a ver, no digo que sean diarias, son un poco excepcionales, ¿no? De un tipo con una 1270 cargándose ni más ni menos que un misil de crucero. Sí, sí, ya lo vimos. Y también cargándose ¿cómo se llama, hombre? Bueno, Sajets, eso ya es más normal, ¿eh? Pero bueno, cargarte un misil de crucero con una 1270, no pasa todos los días, ¿eh? Bueno, bien, que sí, esos misiles Ucrania se los puede eliminar, pero los que ya cuesta más trabajo son los misiles balísticos, claro, esos, el ángulo de caída que tienen y la velocidad con la que entran y los hipersónicos, eso no te digo nada, ¿eh? Pero así todo bien, hacia esos lanza los Patriot. Pero ¿qué pasa? Que los Patriot tienen dos tipos de... Hay dos tipos de Patriot. El de cabeza de fragmentación y luego están estos otros, los PAC-3, que esos, digamos, que tienen como una cabeza sólida, que esos derriban el misil por un impacto directo. Pero claro, le causa un impacto directo, pero a veces no lo destruyen por completo. El misil va a caer. Pero claro, el misil no estalla en el aire. El misil termina cayendo a tierra y causando un daño allá donde cae. No da el daño en el lugar objetivo, sino en otro lugar que en teoría es menos valioso, pero claro puede producir daños colaterales. Sí. Pero a lo mejor el misil igual iba dirigido hacia un blanco militar X, pero claro, tú en el aire lo alcanzas, el misil sigue cayendo, pero desviado en otra dirección y igual te cae encima un bloque de pisos. Sí. Eso es así. Ah, que por cierto, uno de los misiles de crucero de esta última andanada que mandaron, que iba hacia Leópolis, entró en Polonia y salió. O sea, voló 39 segundos. Sí. A ver, hubo voces en Ucrania que se quejaban de que Polonia no lo había derribado inmediatamente. Bueno, va, 39 segundos, yo no digo nada, ¿eh? No, pero como tiene la experiencia Polonia de que les cayó uno ya. Ya, pero tienen que estar muy al quite para derribarlo por 39 segundos, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué ha ocurrido eso? Pero ocurre una cosa, cuando Turquía derribó el avión ruso, penetró en territorio turco, dio 12 segundos, y lo derribaron fuera del territorio turco. Ya, y bueno, Rusia ya estaba. No dijo nada. No dijo nada, es verdad, sí. Eso, mira, fue hace años, pero fue sí, y Rusia se cayó la boquita, sí, es cierto. Mira, podéis ver aquí el vuelo, por ejemplo, de un misil de crucero, que en vez de ir directo a Lviv, va dando vueltas, y ahí fue el que entró en Polonia. Quiere eludir la defensa aérea, y en esa maniobra de evasión de la defensa aérea, intentando llegar a Lviv o a Leópolis por el ángulo menos... Fue a este sitio, no fue a este sitio. ¿Esto qué es? Stri es un pueblecito, Stri se llama eso. Pues es un pueblecito que está a 30, 40 kilómetros del Lviv. Muchas veces he pasado por ahí yo. Ellos ahí, pues ahí en Stri estarían esperando que el misil llegara desde una trayectoria desde el este y claro, como venía desde Polonia, les entró por el norte. Pero para eso sí. Se metió en Polonia, para poder entrar desde el norte, ¿eh? Pero también está la versión de que o lo han lanzado desde... que lo hayan podido lanzar desde Bielorrusia. Ah, bueno, sí. O cruzando territorio bielorruso. También. Si Bielorrusia ya se prestó a eso ya. Porque eso evita mucha defensa aérea, que mucho más que si cruza todo territorio ucraniano. Claro, hombre, por supuesto. Se ahorra de cruzar Ucrania entera. Sí. Pero eso, bueno, se confirma, daría otra magnitud al conflicto. No, pero este no entra por Bielorrusia. Este, mira, si os fijáis, muchos lo que siguen es el cauce del Dnieper. Van por el Dnieper, por encima del río, y después salen. Eso no, me lo contó alguien, no sé quién me contó eso. Pero bueno, sí, eso y estos vienen por aquí, mira, este. Bueno, pues Ucrania... ¿Vamos al mapa o todavía? Ah, no. Nada, recapitular, que Ucrania se ve obligada a promediar muy bien dónde coloca la defensa aérea, ¿eh? Y tristemente para ellos, si quieren proteger bien el frente y alejar la pesadilla de las bombas FAV estas que tanto daño hacen,
Entonces, descuidan la defensa de las ciudades y de los objetivos en retaguardia y viceversa, ¿eh? Cuando protegen bien la retaguardia y protegen las centrales, los puestos de mando, los aeródromos y los propios núcleos urbanos, entonces dejan a su suerte a los pobres soldados en primera línea, ¿no? Y esa es el triste dilema que Ucrania tiene aquí, ¿eh? Sí, sí. Mira, antes de empezar con el mapa, que empezamos ahora. Sí, vamos. Por eso Ucrania necesita más. Voy a poner un vídeo que no tiene nada que ver con esto, pero sí. Que por eso Ucrania necesita más defensa aérea. Y mira, y a este punto quería yo introducir, esto igual a ver si alguien aquí en el chat nos lo confirma, ¿eh? Que Ucrania pide a voces más defensa aérea. Y hacen bien, es lo que, una de las cosas que más necesitan. Casi, no sé si tanto más que la artillería, que la munición. Pero Occidente también dice que se la va a proporcionar y se la está proporcionando, bueno, no sé si tanto como puede o no. Y aquí entra en juego España, ¿vale? Y ayer o antes de ayer habló el presidente nuestro con Zelensky prometiendo a Ucrania más ayuda. Pues nos sacaremos debajo de las piedras. Sí, no, pero verás en qué puede ayudar España. A ver, España no sé si tiene 3 baterías Patriot, que sepamos, ¿eh? No, y lo que sepa, tiene 2, una en Valencia y otra en Turquía. Pues sí, y la que pidió, y la nueva que va a comprar 2 nuevas, que en teoría claro, pueden ser las 2. Ahí voy yo. Igual no sabes. Pero todavía no tenemos las nuevas, no tenemos las nuevas todavía. Bueno, ya, pero ahí va a haber un cambio de cromo, supuestamente, que si España recibía esas 2 nuevas de Estados Unidos, iba a ceder una de las viejas a Ucrania. Y España iba a quedar con una más todavía. Entonces, si España ahora mismo tiene 3, iba a recibir 2. Y pasaría a tener 4, no 5, porque una de las viejas la mandaría a Ucrania. Si no me equivoco. ¿Eh? Porque España va tiene 2, ¿eh? No, debe tener 3, Campa. Va a comprar 4, dice. Pero espera. Ah, 4. Bueno. Entonces, ¿cuántos tenemos? Yo creo que tiene 3 y tiene 3 y en la configuración 2 más. Vale. No, hay 2 en España y 1 en Turquía. Eso es lo que. Vale. Tenemos las 2 media razón. Mucha campa, si tuviéramos 2 y tuviéramos 1 en Turquía, tenemos la mitad fuera tampoco. Ya me parece un poco escándalo tener 1 en Turquía, pero bueno, en fin. Bueno, a lo que voy. Entonces, tenemos 3, aunque 1 esté en Turquía, vamos a recibir 4 y mandaremos 1 a Ucrania. Esas son las cuentas que yo me eché. Ahora, ¿cuándo va a ser eso? Si Estados Unidos le va a mandar a España esas 4 enseguida y España le va a mandar a Ucrania esa sobrante, entre comillas, enseguida también, eso ni idea. Eso no lo sabe, bueno, lo sabrá el que lo sepa, ¿eh? Que, por cierto, que de esas 3 que tiene España, no sé si las 3 o al menos 2 o 1 son de segunda mano. Venían de Alemania, ¿eh? Ojo, que aquí todo lo nuestro es igual. Todo lo nuestro son rastros y reliquias. La de las que tenía España, llegó una de Alemania, no sé en virtud de qué, de segunda mano. O las 3, mira, ya no estoy seguro. Las que vamos a comprar son las PAC 3 Plus. Vale, en un presupuesto de 2.600 millones de euros. Y las que tenemos son las 2. Sobre las 3 baterías actuales PAC 2, no queda aún claro si se modernizarán o se aprovechará el impulso de la compra de las 4 señaladas. Pero bueno, esto es antes de los pactos que tú comentas, que es cierto que yo lo leí también. ¿Tú tienes ahí si llegaron de Alemania de segunda mano o no? Espera. A ver, adscritas al Regimiento de Artillería Antiaérea RA número 73 de Marines en Valencia. Una de ellas destacada en continuidad a Turquía. Bueno, eso tiene que saberlo bien. La vida y milagros de esas baterías, David y Acabo. Sí. No lo podemos tener aquí a todas horas. Bueno, nada, venga, pues que sea como fuere, que bien sea de España de segunda mano y a su vez incluso de segunda mano de Alemania, que Ucrania había de recibir alguna, porque es que Ucrania con 3 solo nos arregla, ¿eh? O sea, un país en el estado que está, con la amenaza que tiene, con 3 baterías Patriot no va a ningún lado. O sea, no va a ningún lado, hace lo que puede, pero... Creo que la de Turquía no cubre ni las Baleares. Pues de segunda mano de Alemania. Muy eso bien, lo que Chema. Yo, de segunda mano de Alemania, sí. Sí, ¿no? Te lo acabo de confirmar. Vale. Y dice aquí un periódico del 2023. Segunda mano de Alemania,
¿La que mandamos a Turquía o las tres que tenemos? No, las tres. ¿Ves? Las tres, ¿ves? O sea, te dije yo, las tres, que todo lo nuestro es así, de rastros y reliquias. Los equipos fueron comprados de segunda mano a Alemania, la primera hace casi 20 años y las dos siguientes en el 2014. Bueno, una de las baterías está desplegada en Turquía desde 2013 como parte de una misión de la OTAN para proteger el país de posibles ataques desde la vecina Siria. Sí. Y está muy bien el anuncio, el titular de esta noticia del Confidencial de octubre del 2023. España tira la casa por la ventana y se dispone a comprar cuatro baterías antimisiles Patria. Tira la casa por la ventana, qué genial. Es el titular moral. Sí. Qué joderse. Bueno, nada. Vale, venga, pues yo de esto yo creo que yo no me... Vale, antes de empezar con el mapa, que es lo que la gente está esperando, antes de empezar el mapa, voy a poner un vídeo, a ver si lo encuentro. Déjame sacar. Porque si ahora Ucrania tiene problemas con los drones, mirad esto. Según China, en un anuncio de propaganda, dice que es capaz de manejar ya colmenas de 200 drones. Buah. Sea cierto o no, esto está cerca ya. Bueno, esperemos que eso al cocer mengue, como se suele decir, pero... Sí, yo también. Sí. Bueno, nada, pues vamos a lo de los frentes. Empezamos el mapa ahora. Venga, sí. A ver, podemos hacer o un barrido de por orden de arriba abajo, mejor así, y porque luego hay que pararse en dos sitios, que es donde está el tomate ahora mismo. Bueno, a ver, decíamos estos días atrás que había, la tónica general era de una cierta estabilización. Y es cierto, hay una cierta estabilización, pero no en todos los puntos del frente, o no en todos los frentes. Hay dos lugares donde está la situación complicada o muy complicada, ¿vale? En otros no, en otros la situación está tranquila o al menos controlada o estabilizada para Ucrania. Donde las cosas últimamente están más tranquilas, no absolutamente, porque siempre hay combates y tal, pero bueno, son combates posicionales, es en el norte, en torno a Kupiansk, en Sinkivka, ¿vale? Ahí Ucrania más o menos pues está siempre a la defensiva, como en estos últimos meses, por supuesto, controlando, parando bastante bien todas las intentonas rusas, las intentonas que amenazan a Kupiansk por el norte, por Sinkivka, ¿verdad? Un poco más al sureste, también amenazando a... Bueno, espera, voy a poner este que aquí, que está muy bien, este mapa nuevo que encontré, vale, que te viene con las unidades desplegadas. Muy bien. Digo, para seguir... Unidades, no las tengo todas catalogadas, ni mucho menos, ¿eh? Yo no pienso... Pues aquí este mapa te vienen todas. No, pero yo no soy como Gon Vallejo, que las tiene metidas en la cabeza. Sí. Bueno, tenemos Kupiansk, que parece que no pasa nada, pero no significa que no pase nada. No es que no pase nada, que ahí Ucrania mantiene frenados a los rusos y tiene el frente más o menos estabilizado. Pasar, claro que pasa, ¿no? Hay combates todos los días. Yo llamo estabilizar a que Ucrania, bueno, que logra frenarles. Eso es lo que yo quiero decir con estabilizar. Bien, lo que no quiero decir que ausencia de combates, ¿vale? Un poco más al sureste de Kupiansk hay otro punto donde los rusos intentan dirigirse hacia Kupiansk también, que es en Kislivka. Ahí también los ucranianos de momento lo tienen la situación medio controlada, ¿vale? Kislivka, que ahí hubo combates muy fuertes días atrás, pero bueno, ahora mismo está la cosa mejor. Un poco más al sur, asimismo, seguimos bajando. Entre Kremina y Liman hay un punto ahí llamado Terni, ¿vale?, que los rusos llevan atacando fuerte mucho tiempo, quieren llegar a Liman, por supuesto, pero los ucranianos han logrado pararlos justo antes de ese aldeíta llamada Terni, Terni acabado en Y, ¿vale? Y de hecho hubo una avanzada rusa que logró llegar a las puertas de Terni y los ucranianos les obligaron a retroceder. Ahí Ucrania hizo un contraataque y recuperó terreno. Ahora, ¿se va para qué pasa? Que está en cirílico, ahí esto no se ve bien, Esto es Kremini, ¿no? No es este. No. Es el Liman, es el de aquí abajo, ¿no? A ver. Ya estoy. Ahí este Kremina, sí. Al este, sí, Kremina, sí. Que es totalmente ruso. Y Liman aquí, sí, sí. Aquí está. Y Liman ahí. Y por medio tiene que estar Terni. Terni ahí, en la línea de frente. A ver, amplía un poco ahí en la línea de frente. Ahí donde tienes la mano. No, al revés. No, es aquí. Desaparece, pero tiene que ser este pueblo.
un poco más al norte. Mira, donde tienes la mano, ahí, ahí debe estar Terni. Y ese, esa prominencia que hay... Esto es Termin, esto es Termin. Terni, N-Y. No, es esto, ¿no, Lope? ¿No estás ahí? Es esto, bueno, yo creo. Sí. Te lo digo yo. No, esto es Zarine, es Zariche. Torske, Zariknet, a ver. Zariche. Torche está aquí. Torske, sí, también, también bajo... Torske, están, atiende, atiende, Campa. También Zarine y Torske están bajo amenaza. Pero yo lo que decía era Terni. Bueno, anda, no sé, nada, si no lo ves, da igual. No, no, lo pongo en este, ya está. Que es lo que se entiende. ¿Este está en cristiano o no? Está en cristiano católico. Aquí está Limán. En romano, vamos a llamarlo así. Nosotros somos romanos. Tarisne, Torske. Es Torske y Termini no lo veo. Se está junto Jan Poblizka. Espera. Que a mí tomas de referencia Jan Poblizka. Aquí vale, está, ya lo tengo. Ahí está, ves eso, Terni, eso. Vale, vale, ya lo sé con esto. Mira, hay ahí una avanzada, una cuña que apunta hacia Terni, llegaron a la puerta de Terni y les dieron la vuelta, ¿sabes? Digamos que cortaron la cuña esa. Ahí ese mapa, mira, pues casi me gusta más el otro, ¿eh? ¿Viste? No, aquí es porque Estados Unidos, es para ver las que están. Ah, está en 97. Vale. Mira, de la llegada... Ya aparece cortada. Mira, donde tienes la mano ahora moviéndola el cursor, pues llegaron hasta donde tú tienes el cursor más o menos y los subieron, cortaron la cuña y les dieron la vuelta. ¿Vale? O sea, que todo ese territorio fue más o menos recuperado o liberado por los ucranianos. A ver, cuando hablo de territorio, igual hablamos de 700 metros, ¿eh? Tampoco la gente que no se crea que hablamos aquí de... Estos son distancias de centenares de metros. Muchas veces lo que se gana o se pierde en estos contraataques, ¿vale? Bueno, bien. Y entonces ahí, pequeño relativo éxito, ¿vale? Bueno, ya... Hay territorio bastante todavía entre Terni y donde vamos ahora, y el área de Bakhmut Chasiviar, pero bueno, en ese territorio no hubo bueno, combates en Bilohorivka y por ahí, que siempre los hay, cada poco, ¿eh? Pero ahora lo gordo, lo importante, lo grave para Ucrania está pasando, ¿eh? Ahora mismo en torno a Ivaniske y al propio Chasiviar, ¿vale? Entonces vamos a... ¿Ya bajaste ahí a...? Sí, estoy. Bueno, bien. Entonces tenemos, haciendo recapitulación de meses atrás, Bakhmut, por supuesto, ya firmemente en manos de los rusos. Chasiviar todavía firmemente en manos de los ucranianos. Les separan 7 kilómetros aproximadamente, Bakhmut de Chasiviar. Y a medio camino, en disputa, estaban y siguen estando Bogdanivka, Ivanivske y Krisichivka, de norte a sur. Y Krisichivka más, digamos, descolgado hacia el sur, ¿no? En Krisichivka los ucranianos ya llevan aguantando meses muy bien, ¿eh? Cuando digo muy bien, digo duramente, resistiendo ataques muy duros, pero bien, ¿eh? De momento no se pone en duda el dominio ucraniano de Krisichivka, ¿vale? En Bogdanivka llevan más o menos defendiéndose bien en la mitad del pueblo ya desde hace semanas, incluso meses. Y en Ivaniske lo mismo, ¿eh? Ivaniske, de esos tres puntos, es el que más presión ha estado recibiendo por parte de los rusos en las últimas 5 semanas. Y están dándolo todo los rusos por intentar tomar Ivaniske. Y bueno, iniciaron, ya probaron de todo. Probaron envolverlo por el norte y por el sur. Al principio no lo lograron. Iniciaron los típicos asaltos frontales metódicos, lentos, muy lentos, que iban ganando terreno del casco urbano, metro a metro, calle a calle, casa a casa, durante todas estas semanas. Y ya casi estaban a punto de apoderarse del pueblo entero. Pero llegado ese momento, debieron creer que por ese camino no iban a conseguirlo, ¿eh? Y entonces volvieron a intentar envolverlo por el norte y por el sur, ¿vale? Y todo esto, digo, hará como una semana o 15 días que cambiaron de táctica. Empezaron intentando envolver Ivaniske por el sur y fueron rechazados, ¿vale? Y ahora, entre estos últimos 3 días, 4 días, empezaron a intentar envolver Ivaniske por el norte. ¿Y qué pasa en Ivaniske por el norte? Que por el norte, ahí donde donde has hecho ese brazo, por así decirlo, ahí hay una colina, hay una cota de gran valor táctico, porque ahí los ucranianos están muy bien posicionados en ella,
y desde ahí logran vigilar y controlar, control de fuego, sobre Ivanisque y sobre todo las rutas de acceso a Ivanisque. La carretera que une Ivanisque con Chasiviá, la carretera que suministra a Ivanisque, ¿vale? Y los rusos lo sabían, ¿eh? Entonces ya desde hace varios días empezaron a machacar con todo lo que tienen, con artillería y con las bombas estas planeadoras, esa cota, esa colina que domina Ivanisque desde el norte. Y cuando ya creían que la tenían bastante bien machacada, pues entonces atacaron, ¿eh? Y lograron tomar buena parte de esa elevación, de esa pequeña cresta. Ahí tú la pones con una cresta, es una cresta, sí. Y entonces ahora mismo han desalojado a los ucranianos de la mitad de esa colina y hay combates durísimos ahí, ¿eh? Porque el que domine esa colina, yo creo que al final va a dominar Ivanisque, ¿vale? Que Ivanisque ya en un 60% está en manos de los rusos, ¿eh? O sea, no es que... o más. Entonces, repito, el que domine esa colina dominará Ivanisque. Y entonces los ucranianos ahora están a ver qué pasa, si logran recuperar esa colina o no lo logran recuperar. Si no lo pueden recuperar la colina, van a tener que terminar marchando de Ivanisque antes de que los machaquen o de que los embolsen, ¿eh? Y por eso ahora mismo ahí se está liberando el ser o no ser de Ivanisque, ¿vale? A ver, que Ivanisque tampoco es una gran ciudad, es una aldea, yo no sé. Mira, luego podemos mirar cuántos habitantes tiene. Yo no sé si llegará a 1000 habitantes Ivanisque, ¿eh? Pon Ivanisque Donetsk y bueno, ¿qué está ocurriendo ahí en Ivanisque mismo, en la colina esa dichosa, en Chasiviar, en todo el frente del Donbass? Y ya ocurrió en... 1700, bueno. En el 2001, ¿eh? Es decir, ya ten en cuenta que en 2014 esto ya bajó. Sí, Ivanisque es como un extrarradio de Bakhmut, porque de ahí, de Ivanisque a Bakhmut habría, ¿cuánto? 500 metros o así, más o menos, ¿no? Sí, pero poco más. Vale, entonces, lo que te digo, que ahora es que se me fue, que cómo están los rusos, digamos, cimentando sus avances sobre Ivanisque, sobre la colina esa, cimentaron sobre Avdiivka, sobre Tonenke, Berdichito, esos otros lugares que vamos a hablar después, sobre el propio Sheshiyav, con el bombardeo masivo aplastante de las bombas estas aéreas planeadoras, ¿vale? Y no están dejando lo que se dice vulgarmente, literalmente, pero es que en este caso es verdad, piedra sobre piedra, ¿eh? Y ahí la vida y la resistencia es literalmente imposible en estos lugares. Es que lo que dicen, que claro, que en Ivanisque no están ni los soldados ucranianos refugiados, ¿ya? No, ni los rusos, es decir, no hay nadie ahí. No puede estar nadie. ¿Por qué? Porque a los rusos, hasta ahora, el combate, se decía, es verdad, que el combate urbano les daba una ventaja, porque les permitía esconderse, refugiarse de los drones y de la artillería. Pero claro, si tú... Mira, esas son las colinas estas tácticas que estamos hablando ahora de importancia. Hostia, aquí hay trincheras o algo por aquí, ¿entendés? Ay, sí. Bueno, bien, lo que te digo, si los rusos... sencillamente hacen desaparecer, porque es lo que están haciendo, borrar, desaparecer cualquier tipo de edificación, estructura, pared o lo que quieras, luego ¿dónde se van a refugiar? Están creando un campo raso, ¿eh? Ellos en campo raso se mueven mal porque son vulnerables. Las personas y los vehículos, sobre todo la infantería. Si tú te cargas todas las posibles escondites o protecciones o estructuras o edificios o lo que sea, pues conviertes eso en un campo de ruinas y te ven... Y acaban contigo, ¿eh? ¿Vale? Ellos están un poco perjudicándose a sí mismos en ese sentido. Y cuando atacan y bombardean tanto las carreteras, pues destrozan tanto la carretera que la carretera deja de cumplir su función. Entonces ya no es carretera, ya es un campo de cráteres. Entonces para eso ya, bueno, lo mismo da ir por la carretera que campo otra vez, ¿no? Y bueno, bien, yo no sé lo que va a pasar ahí. Ahí los ucranianos van a tener, si quieren restablecer la situación, que lo veo difícil, complicado, ¿eh? Van a tener que hacer un contraataque, pero un contraataque va a ser costoso, ¿eh? No lo veo. Yo tampoco lo veo. Ya es costoso defenderse, pues contraatacar mal, ¿eh? Vale, yo creo que lo que tiene que hacer Ucrania es quedarse ahí, destruir en el avance, porque cuando salen de las ciudades los rusos se ven sometidos al ataque de los drones, y viendo la estadística del viernes 22, que destruyeron 13 carros de combate, a ver, cuanto más intentos haga Rusia de avanzar, también más daño les van a hacer, ¿no? A ver, de todas formas, lo que pasa es que ahí esa colina dichosa
es vital para proteger Ivanisque, pero si pierden esa colina por completo, que la tienen medio perdida, no la tienen totalmente perdida, van a perder posiblemente totalmente Ivanisque, pero también quedaría muy comprometido más abajo. Sin Chasillas. También. No. Chasillas viene después. Yo creo que los rusos van a... No, pero es el acceso, es decir, están ya... Pero si los rusos no toman Ivanisque por ser Ivanisque, ellos van a por Chasillas, que es el objetivo mayor. Esto es el canal, esto es el canal famoso. Sí. Al canal no llegaron No, pero si cae la colina, sí, esto es la colina. La colina está aquí. Esto es. ¿Esto ya lo tienen tomado más o menos? Sí. Si cae esto, ya entran en contacto con el canal que está aquí. Vale. Entonces aquí a Ucrania le interesa aguantar lo más posible en la colina, en Ivanisque, en Klistivka, en todo, para reforzar la defensa de Chasillar. A ver, Chasillar sí se dice... Ahí atrás se decía, Ucrania había descuidado las fortificaciones, es cierto, debía tenerlas descuidadas en general, en todo el frente, pero en Chasillar, por lo visto, no estaban tan descuidadas como en otros sitios, de tiempo atrás ya. En estos últimos tiempos las habrá tenido que reforzar más. Y luego el propio canal ya es un obstáculo en sí considerable, que a los rusos les va a costar trabajo cruzar. Y luego la propia ciudad de Ivanisque está en un alto. Tienen que atacar cuesta arriba. Otro hándicap más que van a tener. Bien, yo ya lo comentamos aquí días atrás. La batalla por Ivanisque aún no ha comenzado. Perdón, por Ivanisque no, joder. Por Ivanisque sí, claro. La batalla por Chasillar aún no ha comenzado. Puede que le falte poco para comenzar. Pero claro, lo que están haciendo ahora los rusos de intentar entrar en Ivanisque es el paso previo y necesario. Cuando ya completen la toma de Ivanisque, si la completan, entonces podrán plantearse ya el ataque directo sobre Chasillar, ¿vale? Y por eso los ucranianos, su obligación es retener y dilatar tanto tiempo como puedan la caída de Ivanisque. Es que es en lo que están, Y de momento lo llevan logrando pues durante mes y medio o así. Ahora, claro, la presión de los rusos es tan grande. Ahora ya se han olvidado de Krinky, se han olvidado de Robotine, de Verbove, se han olvidado de Bujledar, se han olvidado, como hemos dicho antes, de Sinkivka y de Kupiansk y tal. Ahora están volcados en Ivanisque. Y claro, si se vuelcan con todo, al final terminan consiguiendo, porque ellos, vale, en siete frentes a la vez, con la misma fuerza, no pueden atacar. Pero si concentran todos los recursos en uno, pues, hombre, es de esperar que algo logren, ¿no? Y claro, Ucrania ahí pues hace lo que puede, como es. De todas formas, ojo, el precio que están pagando, al final las cuentas salen. Estas pérdidas colosales, espantosas que hemos visto de carros y blindados de estos últimos días, tienen que ser de ahí. Sí, no tengo dudas. Hubo ese día que fue antes de ayer o hace tres días. No, el viernes 22, el la de los 13 carros. De los 40 blindados. Sí. Ah, no, eso fue hace... Bueno, es el de los 13 carros y el resto blindados, sí. Eso. 13 carros y 40 blindados. Eso fue espantoso. Lo de hoy ya no fue para tanto. Ya fue 17 blindados y 8 carros, que ya no estuvo mal tampoco. Eso es mucho. A ver, no son cosas que me invente yo. Yo lo veo por fuentes que se ocupan de esto. Andrew Perpetua es una, pero hay más. Y todas con pocas variaciones coinciden. Y hay un señor, ahora mismo no me acuerdo el nombre, que ha establecido una ratio, no de pérdidas ucranianas contra rusas, no. Una ratio solamente dentro de lo que son los rusos, entre carros con respecto a blindados de infantería. Y normalmente, desde que empezó la guerra, Rusia perdía 2 y pico blindados de infantería por cada carro que perdía. Es que en las columnas, si te fijas, va siempre un carro de combate delante y después van los blindados. Sí. Ahora debió en alguna poner más carros adelante. Sí, pero es que en este último mes se ha detectado que Rusia está perdiendo 4,5 o 4,6 blindados por cada carro que pierde. A ver si no tienen blindados ya. Y esa es la cuestión. Que estamos viendo que en lugar de blindados están usando mucho ahora los carritos de golf, los desert cross. Entonces, hay quien dice,
es una innovación táctica genial y tal, no sé qué. Porque a ver, mejor que ir andando. Ya, bueno, pero mira, hoy puse yo, no, luego me arrepentí de ponerlo, pero lo puse en Twitter, un vídeo que realmente espantoso. No, yo no, aquí no lo puedo poner. No, 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 a ver, no se ve correr la sangre exactamente, pero no, se ve. Una columna de, no, no es una columna, es una pareja de carritos. Sí, de cross que están ya dañados y los tripulantes. Y caen encima de todo. Sí. Y bueno, sí, sí. Pero es que mandar a la gente en estos aparatitos es lo mismo que mandarles a pecho descubierto, lo mismo te dé. No, no, pero a ver, que la idea no es que vayan cubiertos, la idea es que vayan rápido. Sí, bueno, corren, vale. No, pero, corren mucho más que andando, sí. Pero protección cero. O sea, protección cero patatero. Eso es como ir en... Bueno, sí, como ir en bici. Cubierto un poco más rápido. Sí. Pero bueno, a este paso también pueden mandarles en motos. Pero ya hay novedades. Acuérdate que en la semana pasada os enseñé un Desert Cross con una red antidrones y que tenía más cosas. Pero caen... No, caen igual. Sí, sí. Mira, ¿sabes quién usaba? No es lo mismo, pero el concepto era lo mismo. Empezaron usándolo las primeras semanas. Aquí la gente, ¿a qué carro nos estamos refiriendo? No, 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 nos estamos refiriendo a bueno, un carro en América, así un coche. Espera, lo pongo, ¿vale? Escucha, te digo. ¿Sabes quién Este es el Desert Cross versión antidrón. Es un poco más potente que un carro de golf. Sí, ese se ve un vehículo un poco más y complicado. Este es el que tiene cortina de humo. Pues... Hombre, a ver, el radiador y tal imita un Humvee, a ver si de lejos... Bueno, hombre, sí, pero parece de los coches de las ferias, también te digo. Sí, 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 sí. El coche de choque. Pero no, el que va en el tío vivo así que imita un Jeep. Sí, sí, sí. Ay, es más grande que un Jeep, yo creo, Sí, el Jeep de la Segunda Guerra Mundial, sí. Otro día. Es que el Jeep era muy pequeño, en realidad. El Jeep era pequeñísimo, y esto en la Segunda Guerra Mundial parecía grande, pero era pequeñito. Que quería decirte yo que... ¿Sabes quién empezó usando vehículos de estos ligeros para los asaltos? Pero a las pocas semanas se dio cuenta de que cayeron en suicidio por los alemanes. Al empezar la Segunda Guerra Mundial en Polonia, las famosas motos con sidecar no los usaban para patrullar ni para vigilar la red. No, los Kraftschutten. Como vehículos de asalto. Y sí, se llamaban las Kraftschutten. Efectivamente. Y claro, como llevaban una ametralladora, pues pensaban que bueno, que apoyara el asalto con ella. Y montaban tres tíos en cada moto con sidecar, y a veces incluso cuatro, ahí apretados y tal. Y no, de hecho, tengo un vídeo de esto. Sí, sí, y claro, en los reportajes aquellos de las bicis quedaban como muy espectacular, que avanzaban campo otra vez dando botes los tíos en los sidecars, pero claro, era mandarlos a la muerte cierta, y se dieron cuenta de que eso no podía ser. Ah, en tareas de exploración, que hay poca posición, es lo que se hacía, lo mandaban delante. De hecho, el programa que tengo aquí en Belunarte se llama La punta de lanza de la Blitzkrieg. Ya, campa, pero llegaron a hacer asaltos contra posiciones fuertes. Sí, 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 sí. Y esto, para los rusos les hubiera valido, pero los alemanes dijeron, no, tío, no podemos perder a la infantería así. Y después de la campaña polaca ya dejaron de usarlas en ese plan. O sea, las motos esas siguieron viéndose mucho durante toda la guerra, pero ya no para asaltos por las bravas en primera línea, para eso no. No. Bueno, bien. Entonces, nada, que ahí ahora mismo es donde los ucranianos tienen la situación más delicada, muy delicada, en Ivanisque, ¿vale? Y yo creo que o una de dos, o el ataque ruso se agota, o logran frenarlo, o logran contraatacar, o si no, Ivanisque ya, bueno, pues nada, tendrán que darlo por perdido y pasar a la siguiente etapa, que ya es intentar salvar Klitschivka, si pueden salvarla, e intentar aguantar en el canal, en la línea esa del canal de agua dulce, ya aprestándose a la defensa de Chasiliar. De Chasiliar ya propiamente dicho, ya no Ivanisque, ¿vale? Sí. Y lo que tú decías antes, que tantos bombardeos estos aéreos con las bombas FAB que están logrando que... Ivanisque, no, joder, Chasiliar, deje de ser una base logística
y una base de rotación y una base, digamos, donde establecer hospitales y tal para Ucrania. Porque sencillamente ya no es posible permanecer ahí al descubierto. Acabo de leer una nota sobre Shasifiar. Los ucranianos dicen que ahora está muy difícil la situación allí. Sí, uh-huh. Sí. No es porque los rusos hayan llegado a Shasifiar, que no han llegado, todavía están relativamente lejos. Es porque está cayendo un diluvio de bombas de estas FAP sobre Shasifiar, que es imposible estar ahí. Y los pues mira, este civil, que no macho, la gente. Ya. Lo cual nos lleva a lo de antes, que Ucrania, si quiere defender a los hombres que están en primera línea de los bombardeos estos despiadados de las bombas planeadoras, tiene que meter baterías Patriot cerca del frente. Pero si las mete cerca del frente, por un lado las arriesga y por otro lado deja a las ciudades desguarnecidas. Luego tiene que escoger. Ese es el dilema. Es grave, ¿eh? La cosa es grave, ¿vale? Así que, bueno, veremos. Se urge que a Ucrania le lleguen los F-16. Y sí. Dicen que no van a llegar hasta el verano. Bueno, pues tiene que aguantar de hasta aquí hasta el verano en este plan, ¿eh? Y entonces, bueno, veremos lo que logra Ucrania aguantar en Ivaniske, en el mismo Chasiliar, ¿eh? Hombre, a ver, yo entiendo que Chasiliar ha de aguantar todavía más, ¿eh? ¿Vale? Porque Chasiliar es una localidad de tamaño mediano ya, y las defensas ahí ya vienen preparadas desde mucho tiempo atrás, y Ucrania, por mucha presión que los rusos hagan, si ha defendido durante meses aldeas pequeñas de cientos de habitantes, no va a soltar Chasiliar por las buenas. Eso es lo que me imagino yo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, bien. Venga, ya no se liamos mucho con Chasiliar. Luego vamos un poco más abajo, al frente de Avdiivka, ¿vale? De esas tres ciudades, bueno, no, perdón, ciudades, joder, ¿qué digo yo? Ciudades. Pequeñas aldeas, que estas sí que son de varios cientos de habitantes, que constituían una línea de norte a sur, Berdichí, Orlivka y Tonenke, Ucrania ya perdió el control por completo de la más al sur, de Tonenke. De Orlivka ya se deben estar defendiendo solamente en las últimas casas, en las casas situadas más hacia el oeste. Y donde aguantan todavía bastante bien dentro de lo que cabe, es en Berdichí, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Ahí también hay un pequeño curso de agua, un pequeño río que a los ucranianos les va a valer de línea defensiva provisional, que es el río Durna, ¿vale? Hay Berdichí, hay Orlivka y Tonenke. Tonenke ya se ve que ha caído por completo. Orlivka todavía se combate en las últimas casitas. No, el río. Ah, ahí va. Ese, sí. Es que, muy bien. Yo lo tenía dibujado que bajaba de norte a sur, pero no me daba cuenta luego que hacía esa curva. Yo creo que sí. Yo creo que estos ríos que están aquí van hacia la izquierda y se van todos a este gran lago. Vale. Entonces, ahora, una vez tomado Tonenke, una vez casi tomado Orlivka, ahora los rusos apuntan hacia Semenivka, ¿vale? Y Semenivka, pero bueno, luego está el río, que a los ucranianos les va a valer de apoyo ahí, ¿verdad? Y aquí también es donde están teniendo lugar tanto más, pero ya desde hace semanas, desde que cayó hace ya 5 semanas y pico Avdiivka, todas las mayores bajas rusas en material y en hombres, ¿vale? Porque aquí esto sí que es un campo raso, un campo descubierto, ¿eh? O sea, eso es un campo de tiro perfecto para la artillería ucraniana, para los drones, para los misiles anticarro, para todo, ¿eh? Y ahí, aquí se han visto y se siguen viendo auténticas carnicerías, desastres, masacres de vehículos blindados rusos. Y entonces, bueno, bien, aquí la cuestión es un poco parecida a la de Ivaniske, ¿no? Los ucranianos están ganando tiempo, retardando lo más posible a los rusos en estas tres aldeas, si no en ellas, en el territorio inmediato a ellas, en ese río Durna, ganando tiempo para terminar de construir esas posiciones fortificadas más sólidas que supuestamente tienen montadas o están montando 6 o 8 kilómetros más hacia el oeste, ¿vale? Y bueno, bien, pues veremos a ver, ¿eh? Lo voy a poner aquí para que vean dónde creemos. Esta es la línea del río.
Sí. Y las defensas que comenta José, José María son estas. Ahí, ahí. Que parten de arriba, parten de Ocheretine. ¿Lo ves ahí, Ocheretine? Sí, ya voy para allá. Ahí, ahí. Eso. Vale. A ver, luego tienen, claro, los rusos tienen que, si logran rebasar el río hasta esas defensas, tienen todavía ahí un campo raso muy amplio que se les va a hacer muy difícil y muy cuesta arriba cruzar, porque ahí no tienen protección ninguna, ¿eh? Y entonces ahí van a caer bajo todo lo que los ucranianos les puedan arrojar. Si han plantado minas, como es su obligación los ucranianos, si no plantaron minas, mira, pues lo van a pagar, ¿eh? En esos campos, bien. Y si no, tienen que tirarles con todo, con los drones, con los misiles anticarro, los Javelin o los Stugna, los que les queden, ¿eh? Con la artillería que puedan. Y nada, pues hacerles pagar el mayor precio posible por el avance que hagan al descubierto, ¿eh? A ver, hay algo que va a jugar a favor de Ucrania ahora mismo en estas semanas que vienen, de cara a que a frenar a los rusos en campo abierto, digo, ¿eh? Que es que no va a ser Ucrania el que les frene, sería la Rasputitsa, ¿vale? Porque la Rasputitsa ya estamos en puertas de ella, ¿eh? Porque ya toca. O sea, estamos en marzo, ¿verdad? No, en marzo no, acabando marzo, ¿verdad? Llegaremos a abril. Dentro de 3 semanas, como mucho, ya tenemos que meternos en la Rasputitsa, ¿eh? Y entonces ahí, bueno, pues ya no va a ser tan fácil avanzar con ningún... Hombre, a ver, con los carritos de golf a lo mejor sí, pero con poco más. Bueno, yo tampoco veo esos carritos de golf para andar por barro, ¿eh? No, tampoco. No. Vale, vale, mucho. Aquí que se parece a la mula española. Es cierto que España está comprando para fuerzas especiales un vehículo, pero no es para hacer ataques frontales. Es para, para patrullar y para cosas así. Sí. O bueno, una acción de exploración, pero no contra una posición fortificada. Entonces, Ucrania ahí está haciendo lo que lleva haciendo todos estos días. Ni una imagen de destrucción de tanques rusos. Es que no las puedo poner porque me cierran. Es verdad que esta vez no hay tantas como otras veces, pero aquí en este programa pusimos columnas enteras destruidas. Sí. A ver. Escucha, que tiene que Ucrania, bueno, retardar lo más posible a los rusos, agotarlos ahí, esperar que llegue la Rasputitsa y aguantar. Y continuar fortificando, ¿vale? Que empezó tarde, pero ahora creo que sí da la impresión de que se han puesto las pilas, o al menos eso nos quieren enseñar, ¿eh? Porque sí que ahora llegan cada día más imágenes de que las obras de fortificación que parece que avanzan, ¿eh, Campa? Yo he visto, por lo menos, ¿eh? Hombre, igual trabajos vimos, es verdad que los vimos, claro, por cosas de seguridad en Odessa y en Gerson, sí. ¿No? Pero... No, y por todo el frente, claro, el frente es mucho, ¿eh? No, pero frente aquí de esta zona yo no me suena haber visto alguien que diga... No, a mí me han dicho que por ahí, por la parte, esa línea que has dibujado antes, que la están fortificando. Sí, pero que no vimos. Vimos imágenes satelitales que, por ejemplo, Estrategias Militares lo mostró y se veían trabajos, pero no vimos en primer plano esas. Vimos las de Odessa. Bueno, bien. Pues nada, esa es la situación ahí. También es situación fea, ¿eh? Las cosas como son, porque Ucrania hasta hace 4 días aguantaba en Orlivka y en Tonenke, ahora en Tonenke ya nada, en Orlivka prácticamente nada tampoco. Y donde aguantan un poco más y mejor, pero bueno, tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? Es aquí en... ya hay uno diciendo que están luchando en Chasiv-Yar ya. No, ni coño. No sé, esto se en 2 minutos ahora. Sí, no. Donde aguantan un poco más. Tienes que tener mucho cuidado. A ver, hay ciertos canales que nadie es imparcial, pero hay que buscar gente honesta. Y hay gente que no es honesta. Ya os lo digo yo. Igual que los que están hablando de cosas del atentado, que son mentiras y patrañas. Pero bueno, es lo que hay. La gente le gusta ver eso en vez de ver cosas que intentan ser razonables. A ver, mira, yo voy a actualizarme, ¿eh? Voy a ir aquí. Actualiza. Vamos a buscar en Deep State y todo lo demás, pero... Sí. A ver. El ICW lo dice mañana, pero la verdad que es el más fiable de todos, pero no... Pues no, yo la verdad... No veo nada. Pero estas son cosas que cuentan ahí. Espera. Las primeras casas son. La última, espera a ver la última. Espera, vamos a ver. Nada, que es lo que estoy diciendo yo.
que se lucha, la situación es difícil en Berdichí, claro, es difícil, en Perbomaiske, en dirección a Semenivka, que es hacia donde apuntan los rusos ahora, al oeste de Tonenke, que sí, que hemos dicho que ya lo han dejado atrás, al oeste de Orlivka, que ya la están dejando atrás también, y eso, pues no hay más, ¿eh? No hay más. De esas tres localidades que hemos dicho, Berdichí, Orlivka y Tonenke, la que Ucrania mantiene todavía control y Berdichí. Las otras dos, Tonenke nada de nada y Orlivka prácticamente nada de nada tampoco, ¿eh? Y ahora ya, pues una vez superadas esas dos pequeñas aldeas, ahora apuntan los rusos a la siguiente etapa, que es Semenivka. Pero Semenivka está al otro lado del río, ¿eh? Ojo. Está al otro lado del pequeño río Durna ese. Tienen que cruzar el río. Sí. Que tampoco es un grandísimo río, pero bueno, ya es un obstáculo, ¿eh? Eso por aquí. Luego, más al sur, a ver, Krasnohorivka, ¿vale? Ahí Ucrania se está los rusos están atacando fuerte contra Krasnohorivka y ahí Ucrania se está defendiendo bien. Ahí Ucrania, esa ciudad tiene buenas condiciones defensivas, ¿eh? Bueno, ciudad, cuidado, localidad. Será menos que Ivaniske, ¿vale? A ver. Mira, por cierto, que nos hemos pasado por alto Perbomaiske. Perbomaiske es una ciudad muy alargada. Ciudad, no, localidad, muy alargada. Es una, ¿vale?, ciudad típica de estas de carretera. Sí. Todo alrededor de la carretera. Entonces, claro, ¿cuántos meses llevan ya los rusos avanzando a través de Perbomaiske? Muchos. Pero claro, como es tan larga, y van avanzando desde un extremo a otro, tardan mucho en tomarla por eso. Porque no, para que os hagáis una idea, la línea negra que veis aquí es la línea que había antes del comienzo de la guerra. Vale, ¿y cuántos kilómetros hay desde ahí hasta lo que avanzaron ahora? A ver. Este no mide. No mide ese. No. Pero mira, si lo aumentas un poco así por. No, lo mido aquí, espera. Igual no más de 4, mira tú por dónde. No sé. Es que está. Espera si me centro. Estoy un poco perdido ahora. Si veis algo que os suene, me lo decís, ¿eh? Aquí es esta, ¿no? Es esto, ¿no? Sí, eso es Perbomaiske, sí. Sí, es aquí, sí. Es que estaba eso. Pues mira, ahí. Venga, pues mide desde ahí, desde Pisquí hasta Perbomaiske, a ver cuánto te da ese pedazo. 8. Bueno, quítale uno, porque te pasaste un poco No, pero yo que te pasaste desde ahí. Bueno, estoy en la zona gris. Ahí. ¿Eso cuánto es? ¿Ves? Decía yo 4x6. Sí. O sea, que desde que empezó la guerra hasta ahí avanzaron 6 kilómetros los rusos. Sí, sí. Bueno, fíjate. Como de aquí a Lugones, una palabra. Bueno, pues vale. Decíamos Krasnohorivka. A ver, ¿tienes Krasnohorivka por ahí? Sí, estoy. A ver. ¿Y cómo está? ¿Cómo pintan el frente ahí? A ver, que están dentro, que están a la puerta. W, espera, voy a Deep Stake más. Vale. Krasnohorivka. Están justo. Ahí es de los sitios donde llevan repeliendo con éxito los ucranianos a los rusos con bastante éxito ya desde hace semanas y meses, ¿eh? Todavía está un poco llegando a las primeras casas en zona gris, no está. Vale, bien. Bueno, entonces nada, en una palabra que les están frenando a las afueras, ¿eh? Sí. Y lo están haciendo bien, lo están haciendo con éxito, ¿eh? Lo están haciendo igual de bien o mejor que arriba, que en Sinkivka, que en los accesos a Kupiansk, ¿vale? Y luego, más al sur, hay una ciudad que esa sí está medio. Ciudad no, joder, siempre digo ciudades. Localidad. Medio tomada en disputa. Los combates son muy duros, pero no logran tomarla por completo, que es Novomijailivka. ¿Vale? Más al sur de Krasnohorivka. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¿Ves? Mitad y mitad. O bueno, un 40-60. Sí. Novomijailivka. Ahí. Voy a ver, un segundín, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Voy a ver qué unidades están por esta zona, porque este mapa es nuevo y nunca lo pusimos aquí. Es esto, mira, aquí está la baja.
Aquí está, mira, justo, mira, mira, lo actualizaron, ¿viste, no? Aquí sí, la Brigada de Defensa Territorial, la 79 Brigada de Asalto Aéreo, UAP, una unidad de UAP, un grupo de drones Perún. Mira, esto es, mira, es interesante. ¿Te acuerdas que habíamos visto que iban a sacar a los drones de las unidades de tierra y crear el quinto ejército, que era de drones, o cuarto, ¿no? Cuarto. Sí. Aquí ya los drones los tienen como unidades distintas a las unidades de tierra. Sí. Guapo, claro, o sea, que como dicen a ellos, independientes o separadas. Sí. Ya. ¿Qué te digo yo, Campa? Que, escucha, si pones otra vez... Pero no, baja otra vez. Ahí, vale. Ahí tenemos... Si quieres poner todas, si no... Es que marca los dos. No me marca los dos a la vez. Sí. No, pero tú pon el mapa con la línea de frente, Ah, vale, el otro. Eso, ahí. Vale, ¿qué digo yo? Que tenemos ahí... Novomijailivka en disputa totalmente. Tomada mitad y mitad, o 40-60, bueno, más o menos, ¿eh? Pero luego, el siguiente, si los rusos logran tomarla por completo, luego tienen que avanzar un poco más hacia el oeste y tienen que enfrentarse a Konstantinivka. Y después de Konstantinivka todavía había otra y otra y otra, ¿vale? O sea, tienen que ir atascándose en una de esas aldeas una tras otra para lograr llegar a algún lado. No sé si me explico. Si te fijas, algunas están la mitad en un lado del río, otra mitad en otro lado del río. Efectivamente. Entonces, ahí tenemos que darle la razón a este coronel sueco prorruso que yo miro de vez en cuando, que decía él, no nos engañemos, él estaba intentando darles ánimos a los mismos prorrusos, que haber tomado Avdiivka no significa gran cosa, significa que para tomar Donetsk entero, tenemos que tomar todavía otras 12 Avdiivkas, ¿sabes? Y aquí cada pequeña localidad de estas, pequeña o mediana, Novomijailivka, Krasnohorivka, Konstantinivka, esta que hemos visto justo ahora, puede convertirse en una pequeña Avdiivka que tomar, con los correspondientes meses que les llevaría a los rusos a hacerse con ella. No semanas, meses, porque aquí estamos viendo ya que tomar una localidad de esta lleva meses, Y el tiempo pasa, ¿vale? Y el desgaste, habrá quien diga una cosa que diga otra, pero yo todavía no sé yo si a quién va a perjudicar más o menos, Eso de que el desgaste que joroba solo y exclusivamente a Ucrania, yo eso no lo acabo de tener tan claro. El tema de los MMPs ahí queda. Los MMPs... Las campas que vimos que estaban cada vez más vacías. Los MMPs no se reproducen por esporas. Cada MMP destruido no vuelve. O sea, eso es... No, pero el problema es que los MMPs no se fabrican y lo que están haciendo es canibalizar dos o tres para hacer uno. Luego, todos aquellos que dicen que Ucrania destruya 20 MMPs al día por término medio, que no es significativo porque lo mismo da, sí da. Porque si no, ya te digo que no tendrían que andar tirando de sucedáneos. Los sucedáneos del BMP son los BTRs, que también son destruidos, los MTLBs, que también son destruidos, y ya en última instancia los carritos de golf, que también son destruidos, con lo cual, bueno, pues ya veremos, quién ríe el último, ¿no? Y esto es en torno a, ya te digo, Novomijailivka. Hay una aldeita, eso sí que es pequeñísima, que donde hubo combates muy duros y sigue habiendo, que se llama Povieda, al sur de Novomijailivka. Y todavía Ucrania aguanta ahí. ¿Lo tienes? Povieda. Me suena que es aquí. Está justo debajo del sur de Novomijailivka. Pero no salen de ahí. Vale, entonces la tomaron ya por completo. Sí, pero no salen de ahí. Vale. O sea, llegaron a ocuparla y punto, ¿no? Sí. Porque hubo un tiempo, si te fijas, Povieda, que yo no sé si tendrán eso. Esto sí que son 24 casas o por ahí. La parte en dos es el río pequeño y los ucranianos estaban al sur y los rusos al norte. ¿Vale? Pues entonces ahora los rusos ya debieron pasar al sur del pequeño río ese que atraviesa Povieda, ¿no? ¿O no? Ahí. Sí, tienen el pueblo más o menos. Vale. Sí. Bueno, entonces ya que lo tienen, vale. De acuerdo. Bueno, nada, pues venga, ya dicho lo de Povieda... A ver,
Pasamos por alto lo de Bujledar porque ahí no hubo nada interesante estos últimos días. Y en Robotín y Verbove, pues más o menos nada nuevo tampoco. Que siguen atacando y presionando furiosamente sobre Robotines, sobre todo, sobre Verbove también. Bueno, Verbove ya lo tenían, los rusos, no era de Ucrania, Verbove. Avanzando un poco más hacia, digamos, hacia el noroeste de Verbove, cosa de metros. Y en Robotine, más o menos igual. Hay una. Los accesos sur a Robotine son como una especie de zona gris, de tierra de nadie. Ahí los rusos intentan entrar y les machacan cada vez que se acercan. Y se mantienen en esa tónica en las últimas semanas. Yo creo que hay que los combates en estos últimos días disminuyeron un tanto, porque ahora los rusos, como hemos dicho antes, estaban concentrando todo el esfuerzo en Ivaniske, que es lo que les... En Ivaniske y bueno, y en el otro lado, en Orlivka, Tonenke, Berdichi y tal, ¿no? Y entonces aquí ahora levantaron un poco el pie, un poco, lo que no quiere decir que no pase nada de Robotine. Pero Robotine, bueno, por ese valor simbólico que tiene, de la única conquista casi importante del verano, se mantiene en manos de Ucrania. Y luego ya por último, para poner punto final, que ahí sí que yo creo que en estos días no se ha oído hablar nada, y si no se ha oído hablar nada, es que todo sigue como está, es en Krinki. ¿Y qué significa que todo siga como está? Que Ucrania se mantiene en Krinki, punto. Que los rusos no han sido capaces y ya van, no sé, ¿cuánto hace que están los ucranianos metidos en Krinki? ¿No? ¿Ocho meses o así? Lo de Krinki, lo hablamos en verano, que habían tomado el polín. Primero, el puente yo creo que llevan ya un año. En el otro puente, el puente Antonovsky, en las ruinas. Ah, bueno, sí, los accesos al puente Antonovsky, sí, ahí. Que no fueron capaces de expulsarles del pilar del puente, ¿no? Eso, sí. Y después empezó esto, pero yo no me acuerdo cuándo fue. Bueno, no sé. ¿Octubre, por ahí? No, antes. A lo que voy, que ahí aguantan desafiando los... Fue lo máximo que llegaron. Aquí se ve la línea roja, que fue la máxima penetración ucraniana. Y ahora están en estas casitas de aquí. Bueno, bien, nada, ahí no hay novedades, es que Ucrania sigue en su sitio, sigue en su puesto. Y nada más. Y yo creo que con esto ya quedan todos los frentes repasados, ¿vale? Sí. ¿Así alguna conclusión, alguna reflexión? Pues que Ucrania, a ver, está aguantando bien, ha tenido que ceder terreno en Ivaniske, lo está cediendo. Veremos si Ivaniske cae del todo, que será lo más normal que caiga del todo, las cosas como son. Ha tenido que cederlo ahí en Orlivka y Tonenke, ¿vale? Pero es que poco o nada puede hacer ante el aplastamiento por parte de las bombas FAV estas. Claro, los rusos presumen de que cada vez las están poniendo a punto bombas de mayor tonelaje. Ahora ya tienen lista una de, no sé si de 6.000 kilos, una cosa así, una burrada. Madre mía. Bueno, pero falta ver que funcione, o sea, que funcione como se espera de ella, que planee, porque sí, esas bombas... Planee, es el tema. Sí, sí. Claro, ya no, pero hecha la bomba ya está, ahora tienen que crearle... Una bomba de bombardeo estratégico. Que vuele lo que tiene que volar, que vuele esos 40 kilómetros o 50, que a lo mejor no logra volar tantos, entonces obligas al avión a acercarse más y entonces ya el avión ya lo vuelves vulnerable, ya con eso arreglas poco, Y que luego que sea... 3.000, dice, 3.000 kilos, no 6.000. No, de 3.000 ya las están tirando, pero es que ya tienen en cartera otra de mayor, de 6.000 o 9.000 kilos, me parece. Así que el otro día estuvo ¿cómo se llama, hombre? Aquí sí, la fábrica, sí, que salió la acreditación. Oigo, visitando la fábrica, sí. Y Ucrania, a ver, yo no sé si ya ha recibido alguno de esos prometidos paquetes de munición que se ha encargado de recolectar el amigo Petre Pavel. Si los ha recibido o no, yo creo... Ahí están, mira, las bombas de la familia. Esta es la de 3.000, ¿eh? Ya, pero la otra, mira, que está ahí en medio. ¿Esta vez será mejor la de 6.000? No, es que es mucho, tanto peso. ¿Vale? Vale. Sí, ahí están colocadas. ¿Qué te digo yo? Campa, que... Que se dice, claro, que Ucrania que está disponiendo de más munición. Y puede ser verdad, yo creo que puede ser verdad, porque algunos de estos éxitos defensivos que Ucrania está logrando tiene que ser a base de que, claro, de que dispone de algo más de munición de la que disponía hasta ahora. Ya, pero es todo drones, no hay otra cosa. No, y de artillería algo también. Entonces, una de dos. ¿O ha recibido algún envío
inesperado, inesperado por nosotros o esperado por ellos, no me digas, ¿eh? O no sé, o están gastando las reservas en previsión de que, o en la convicción de que pronto les va a llegar la munición esta recolectada por Petre Pavel. Bueno, ya veremos, ¿eh? Y si no es con la munición, pues todo a base de drones, ¿sí? Que, por cierto, dos, vamos a decir, innovaciones. A ver, una de ellas no es tanta innovación. Que los rusos intentan ataques nocturnos ahora, porque por el día, como los detectan y los vigilan y acaban con ellos, porque claro, Ucrania también tiene drones de visión nocturna y drones que vigilan y atacan igualmente de bien tanto de día como de noche. Entonces, muchas de las destrucciones de carros y de blindados que hemos visto estos días ha sido de noche. Con drones que atacan con cámaras térmicas, me imagino que es, con lo que logran detectar y lanzarse sobre los objetivos blindados rusos, ¿eh? Y luego han sido visto o usado ya de forma un tanto experimental Ucrania un nuevo tipo de dron al cual, a ver, yo no sé muy bien cómo definirlo, que logran de alguna forma preprogramar para que se dirija al objetivo designado indiferente a las interferencias de la guerra electrónica. Bueno, eso puede ser por GPS o incluso, mira, había unos chicos... No es por GPS, no, es por otra cosa. Porque un carro y un blindado están en movimiento. No puedes fijarlos con el GPS. Bueno, por cámara. Reconocimiento de cámara. A ver, si pudiera... Hay una opción que se hace en los misiles navales. Eso, por lo visto, escucha, los rusos están trabajando en ello también y se espera que lo consigan a medio plazo. Pero Ucrania, como va un paso por delante, ya lo tiene, ¿vale? Y ya ha logrado, como se dice ahora, implementar algunos drones en el campo de batalla así, que están seleccionando el objetivo y se dirigen hacia él. Escucha, que eso puede ser, si no tiene conexión GPS y no tiene conexión de datos de cámara y no puede tener, porque lo interfiere, hay una opción que tenga un banco de imágenes y una IA dentro del dron identifique el objetivo como hacen los navales. Los misiles navales más modernos no hacen como antes, que van al barco que da la señal más grande, sí, el radar. Ahora lo que hacen, tienes un banco de perfiles de imágenes. Sí. Y les dicen a cuál atacar. Entonces el barco busca el perfil y la imagen que tiene la IA. Que esto esté programado para buscar un carro de combate. Sí. Puede ser algo así. No lo sé. IA. Mira, si me dejas unos instantes. Es que claro, como. Tampoco lo van a explicar, no más seguro. Ya, mientras tanto, voy a explicar yo una cosa. Bueno, vale, venga, sí. Es un invento que se acaba de hacer, que lo acabo de perder, pero os lo explico. Me lo sé de memoria también. O sea, está aquí. Es un invento ucraniano para detectar los drones, que es situar 8.000 teléfonos móviles a lo largo de toda Ucrania. Y los al parecer es como una app que se llama, la app se llama Safe Skies o algo así. Y es una app que detecta a los drones y va mapeando su paso. Debe interferir o localizar las señales de control de los drones y nada, funciona muy bien. 500 euros cada aparatín de estos y 8.000 drones que crean un sistema de protección de toda Ucrania y lo tienen situado a lo largo de todo el país. Es decir, es un sistema de detección de drones mediante teléfonos móviles y sus antenas. A ver, mira, aquí tengo la información acerca de los drones que actúan de noche con cámaras termográficas, pero no es de lo que estamos hablando, ¿eh? No, termográficas que lo manejas, pero tienes que tener el piloto ver el objetivo, no es eso. Claro, no. Pero esto que decimos es otra cosa. Si alguien del chat aquí estuviera... Lo tuviera claro. A ver, eso, lo único que hay para que un dron vaya a un objetivo sin tenerlo preasignado es que tenga una identificación de... A ver, hay unos misiles anticarro que ya hace tiempo existían, que tú lanzas un misil a un objetivo y después lo busca de, objetivos de valor y tiene identificado perfiles de carros de combate, blindados y camiones y ataca cualquier cosa que esté en esa zona. Es que los perfiles de blindados al final son todos parecidos, pero tú lo lanzas a una zona que no va a ver los tuyos, lo más seguro. Bueno, ya,
Los ucranianos son más o menos, perfiles son los mismos. Pero, los carros, al final. Pero, bueno. Pero es que no hay otra opción, ¿eh? No hay. Pues no, no vas a lanzar una que esté densamente poblada, un dron. Ah, mira, ahora que lo tengo aquí, vamos a ponerlo porque me parece interesante para que la gente lo vea. La imagen esta, te la voy a descargar y te la voy a mandar, que muestra la colección, la plantilla de drones de largo alcance, no digo de los drones de FPV, no, de los drones con los cuales... mira, Ucrania el Javelin hace lo que yo decía. Vale, escucha, los drones que Ucrania manda sobre la retaguardia rusa por la red profunda, a 900 o 1000 kilómetros para destruir las refinerías y demás. A ver, ahí va. Y se llama guía terminal, es lo mismo que hace el Javelin, lo que yo os decía. Mira, campa, mira, lo tienes ahí. Ahí está, desde ese grandote que hay abajo que parece una nave espacial, que será de esos antiguos, digamos, no sé si era un blanco aéreo de la época soviética. Era de reconocimiento. No, era un dron, era un avión sin piloto de reconocimiento, sí. Y ese caía en paracaídas para recuperarlo para la siguiente vez. Mira, los que han enviado contra las refinerías estos días son, por un lado, ese que tienes ahí recuadrado en un óvalo, ese es lo más chapucero y elemental que hay. Ese está hecho con tubos de PVC. Sí. Ese sí que es como un avión de modelismo casero, pero muy casero, ¿eh? Y luego, ese otro que se veía que se estrellaba contra la torre de destilación, es el que está más bien a la derecha, el que tiene la cola. Ahí lo llaman Luiti, o no sé cómo. Luiti, sí. Luiti, ¿eh? Pero como ves, la panoplia es muy amplia, ¿eh? Y hay de todo. Los hay desde un poco más sofisticados. Mira, luego está, hay uno ahí que pone como en interrogantes, que parece ahí como un tiburón y tal, en el medio, negro. Ese no sé si lo había mandado los ingleses. Había mandado uno parecido, me suena. Pero... Sí, uno muy... Así ¿ya tiene nombre, claro? No me acuerdo. Banshee. 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 Ah, no, el Banshee está arriba a la derecha, coño, no, pues... Vale, me equivoqué yo. Mira, campa. No lo busques. Sí, lo veo. Vale, va, si está arriba a la derecha. Arriba del todo a la derecha. Pues ese de abajo, del centro, que pone ahí interrogantes, pues ese será que no se sabe todavía, que es así como un modelo experimental o algo. Pero mira, y luego que nos fijemos la escala humana. Mira un paisano ahí dibujado. Uh-huh. Y todos son de poco más de 2 metros, entonces, ¿eh? Sí. Bueno, José María, vamos a pasar a otra fase porque si no, Lope no habla nada en todo el día. Sí, perdón. ¿Está Lope o marchó? No, me he ido, estoy aquí escuchando. Vale. Vale, pues nada, seguimos. Bueno, pues vamos yo me callo un poco, sí. Lope, vamos a hablar siempre de un poco de Rusia, de lo que sucede en su interior después de la semana electoral, pero claro, esto nos lo cambió todo lo que pasó en Moscú, ¿no? Sí, bueno, nosotros estuvimos el miércoles y dejamos todo bastante actualizado. Y los cambios, incluso lo que tú dijiste antes, el viernes estábamos preocupados que íbamos a contar el lunes, así nuevo realmente, y el sábado se nos vino todo encima. Pues empezó por la mañana con Peskov, el portavoz oficial del Kremlin, que dijo por primera vez que Rusia estaba en guerra. O sea, ya no es la operación militar. Dijo que la operación militar dejó de ser operación militar especial cuando Occidente entró en la lucha. ¿A qué se referirá? No sé, ¿será a lo mejor las declaraciones de Macron? Sí, yo creo que va por ahí. Ese mismo día empezaron los rusos ya a recibir llamamiento para ir a fila. O sea, ya ha empezado realmente lo que es reclutar ya nuevos soldados. La movilización. Y al final del día, pues se produjo el atentado que nos dejó a todos un poco con la boca abierta, ¿no? Sí. Todo... Dime. No, lo del atentado, hay mucho que decir, pero ya mucho lo dijimos en el programa que hice el sábado, que invito a la gente a ver en el canal Belún Artis Actualidad. No acertamos exactamente en quién fue, porque dijimos que era el ISIS cuando. Identificaron, nosotros apostábamos más por el ISIS Cáucaso, que está en Rusia,
en territorio ruso, pero el ISIS-K, el ISIS, bueno, Khorasán, que es el que está en Pakistán y sobre todo Pakistán, aunque está también en Irán y en Afganistán, y en los TAN, todos los TAN, pero es el que está en Afganistán combatiendo con los talibán. Y eso llama la atención porque hoy mismo viste el reconocimiento de los talibán apoyando a Rusia por el ataque. Sí, bueno, pero es que los talibanes y ISIS son enemigos. Sí, sí, a muerte. Son enemigos. Bueno, yo escuché el programa de este hueso y ahí os faltaba bastante información. Creo que no habrá de cómo detuvieron a los presuntos terroristas, porque esa es otra. No, es que no los han detenido todavía. Eso vamos a contar ahora. Sí. Bueno, pues a los presuntos terroristas, y digo presunto porque no se sabe muy bien si son ellos o no son ellos realmente, porque las condiciones en que lo han detenido y lo han tratado sobre todo han sido brutales. Se han visto imágenes, bueno, terroríficas. A uno le cortaron un trozo de oreja y lo obligaron a comérsela, se la metieron la boca para que se la comieran. A otro le pegaron una paliza y cada uno que pasaba, habían cuatro o cinco soldados dándole patada en la cara, o sea, en plan muy bestia. Pero gente, cuidado, no gente resistiéndose, gente temblando en el suelo y esposado. Después, otra cosa también, todo eso difundido por internet y como algo grande, ¿no? Como diciendo, los terroristas no son ni personas, hay que tratarlo, pues, como a los animales no se les puede tratar así, ¿no? O sea, que tú después, la diferencia entre otra, un Estado de Derecho... Cosa, que ya fue algo deliberado de cara al consumo interno, porque así Putin quiere demostrarle a su pueblo que él sabe cómo tratar a los terroristas, ¿o qué? No sé, pero es que viola todas las leyes rusas, incluso le da igual. Hay cosas que se lo pasan por el forro. Pero eso no es todo. O sea, no las imágenes. Es que el cuchillo con el que cortaron la oreja lo subastaron. Y casi al momento ahí. Lo compraron. Sí. Casi al momento lo compraron. Ese cuchillo, el que lo subasta, fue el que cortó la oreja. Fue el que cortó la oreja el que lo subastó. ¿No? No. Pero el que lo subastó, mira, no, el que cortó la oreja sí. Es un soldado ruso que iba, por cierto, con insignia nacional, bueno, ultranacionalista rusa. Eso es lo que yo iba, eso es algo que es, por lo visto, es por lo visto un seguidor de un neonazi conocido que tiene su canal de Telegram, Evgeny Raskazov. Ese. Que su mote es Topaz. Y él ahí anunció que se iba a hacer, proponía hacer esa subasta, puso un precio de 1.200.000 euros, 1.200.000 rublos, que viene a ser unos 12.000 euros, y casi al momento lo compraron. Él mismo puso en su Telegram también que fue un éxito la subasta y que lo compraron. O sea, son cosas que... A ver si alguien me puede explicar qué diferencia hay entre esto y el mismo ISIS. Porque estamos hablando de la policía rusa, no estamos hablando ni que lo ha linchado la gente en la calle. No, y aparte que esto es un símbolo que lo llevan los ucranianos, cuando lo llevan los ucranianos los llaman nazis y cuando lo llevan los rusos los llaman libertadores, ¿no? Es decir, este símbolo que es el de un parche de la unidad... Rosillina, o cómo era algo así, ¿no? Lo que nos dijeron hoy, ¿no? Rosillina. Esto recuerda, aunque creo que no es, pero recuerda mucho a la cruz gamada eslava. Esvástica eslava. Es que es esa, es la esvástica eslava, es el sol, el sol continuo. El sol negro. Sol negro, eso justo. Pero es la, ¿Y ese es el famoso cuchillo con sangre. Sí. Y... ¿El Black Sun o Sun Red?
Es que la unidad esa que tú dices es una unidad que no, hoy vi la foto del fundador, que es un tío de estos, es radical. De hecho, en la foto estaba con uno que escapó a Finlandia y lo detuvieron en Finlandia ahora. Un neonazi ruso que está en Finlandia. Bueno, básicamente, que son de neonazis rusos, y el militar que cortó la oreja es uno de ellos. Pues Putin tardó más de un día. Putin tardó más de un día en dirigirse a la nación. Ya los rusos inquietos que pasaba espera, que no salía Putin. Espera, sí, que tengo que seguir una cosa. Antes de que pases a Putin, que es importante. No solamente cortaron una oreja, hicieron descargas eléctricas con una batería de un teléfono de campaña a uno de los prisioneros en los testículos. Y eso está una foto de un vídeo que rula por ahí. Después, por también al otro le dieron tal paliza que quedó en silla y fue al juzgado. Y uno de ellos aparece con una bolsa de plástico con la que le ahogaron, aparece atada en su cuello también en sede judicial. Lo digo porque esto me parece... A ver, yo no estoy a favor de esta gente. Yo por mí que se pudran en la cárcel y qué tal. Pero la diferencia entre un Estado democrático y de derecho y una dictadura terrorista es esto. Es decir, esta gente hay que meter en la cárcel, como hay que hacer, porque son terroristas, de lo peor que hay. Pero, claro, que el Estado vaya al mismo nivel que ellos es lo que es preocupante. Alguien dirá, no, es que Estados Unidos lo hizo también en Abu Ghraib. Ya, pero es que Estados Unidos experimentó a esa gente. Es la diferencia. Y otra cosa, que muchas de estas imágenes terribles la han estado mostrando por el primer canal de la televisión rusa. No, claro. Que eso también es significativo. Ya no son canales de Telegram o ya a nivel privado. Y hay una cosa que tiene que ver con esto, antes de que hablar de... Que es esto que os voy a poner ahora, que es la respuesta del ISIS-K. Este póster, que se movieron en todos sus canales oficiales, que es lo que está diciendo aquí, os lo voy a poner en castellano. Aquí va. Es la respuesta del ISIS a la policía rusa. Tened cuidado, no creas que no tenemos la oportunidad de vengarnos de ti por nuestros hermanos capturados. En el ataque del viernes les demostramos que si Dios quiere, los mujahidines del Estado Islámico pueden castigarlos por cualquiera de sus horrores. Sin esta venganza quedará mucha sangre de la Umma Islámica. La tortura de mujahidines capturados en su nombre y la publicación de sus vídeos aumentan su sed de sangre por miles de sus hermanos. Esta vez déjanos darte un golpe en la cabeza para que las generaciones futuras, si Dios quiere, lo recuerde. Bueno, más cosas tal y tal, tal, tal. Pero básicamente que esta imagen no genera el mensaje de que no lo volváis a hacer, sino lo que está haciendo el ISIS es ahora tener más ganas todavía. Es un error. ¿Sabes qué ocurre, Paco? Que son dos psicópatas los que se enfrentan. Sí, sí. Sí. Dos sociedades psicopatizadas. Porque sí. Yo entiendo que ahora cojan un avión, bombardeen un campamento de este grupo, lo fulminen, pero rebajar un Estado al mismo nivel que unos terroristas es un error, ¿no? Pero, bueno, Rusia actúa muchas veces como Estado terrorista y no solo sí, también, en este sí. caso. Esto no es una cosa así que nos deba de extrañar mucho. Lo que pasa es que sí, nos sigue llamando mucho la atención, por mucho que lo veamos, que todo esto lo muestren como una cosa normal, que es como se tienen que tratar a cierto tipo de personas que no son ni personas. Y sí, es la diferencia entre un régimen dictatorial y una democracia. Claro, y alguien no es dirá, que la democracia no lo haga, no es que no lo haga, lo hace. Pero esa gente se intenta perseguir y se le intenta... Aquí no, aquí el Estado lo aplaude y lo sacan como héroe en primera plana en los telediarios. Es que y además te hacen una subasta y tiene un éxito tremendo en un momento, 12.000 euros, no solo en Rusia, aquí es mucho dinero. ¿Quién se gasta ese dinero así tan fácil por un cuchillito con el que han cortado una oreja?
Es que son cosas que nos superan a nuestra mentalidad, no llega tanto. Bueno, una de las cosas, Putin tardó más de 24 horas en dirigirse a su pueblo. Otra cosa rara, las fuerzas del orden tardaron en acordonar la zona de este centro comercial 55 minutos. Hay un campamento de los Somón a menos de 15 minutos en coche, con semáforos. Sí, sin semáforos. Pues tardaron 55 minutos. Sí. Los bomberos tardaron más. Bueno, los bomberos. Y a los médicos no le permitieron la entrada hasta 3 horas después. Bueno, yo ahí tengo... Sí, dime. No, que tengo mi teoría de por qué llegaron tarde. Sin ir a tonterías que dice la gente. Yo creo que me parece que hay que ser serios en esto. Esto no es un caso de falsa bandera, es un caso de incompetencia, básicamente. Tardaron una hora porque después de las elecciones estuvieron a la policía, yo por experiencias familiares y tal, cuando hay elecciones la policía dobla turnos, las fuerzas antidisturbios puede que estén superadas las horas extras y después cuando se acaba la situación de alto riesgo se hace un bajón, se da descansos a la gente, se hace vacaciones o lo que sea y puede que las unidades no estuviesen preparadas para lo que vino, es decir, ¿se me entiendes? Lo sí, tenían eso, pensado eso por eso, un lado. Eso por un lado, Paco, pero por otro lado, lo dijiste tú ya el sábado, que es mucho laxismo también. Ah, no, eso sí, sin duda ninguna. Mucho laxismo, mucha confianza. Es un país que sí que no, por mucha operación especial que lo llame, están en guerra. Periódicamente caen drones en Moscú, caen drones en San Petersburgo. Y que no haya nadie, que lo hayan avisado los americanos varios días antes y los británicos. ¿Y la respuesta de Moscú cuál fue? ¿Nos están provocando? ¿Nos están chantajeando? Después, otra cosa también muy curiosa, que incluso la primera aparición que hizo Putin, bueno, lo primero que se dijo más o menos oficialmente fue Medvedev. Salió, bueno, diciendo que, a ver si lo encuentro, sí, que si se demostraba la implicación de Ucrania, hay que aniquilar a todos los responsables sin piedad, incluidos los más altos dirigentes del país, muerte por muerte. O sea, ya empezó a hablar de Ucrania. Después de eso, salió otro señor, un tal Víctor Bondarev, que es el jefe del Comité de Seguridad y de Defensa del Consejo Federal de Rusia. Es una persona bastante poco conocida, no es medio gris, ¿no? Pero lo primero que dijo es también acusar a Ucrania. Estas dos primeras reacciones ya te están diciendo un poco lo que piensa Putin. Los rusos tienen un dicho, dice, lo que tiene Putin en la mente lo tiene Medvedev en la lengua. Pensé que en otro sitio. El otro que es un ratón del Kremlin, o sea, un tío que ha estado siempre ahí y tiene su puestecito y tal, pero no es muy... Aunque su puesto es importante, pero es alguien así, ni riba, ni carne, ni pescado, como dicen los rusos, ¿no? Uh-huh. Son gente que normalmente reacciona muy bien a los deseos del amo. Por eso se mantiene tantos años. No, pues son gente que claro, siente muy bien. Sí, sí, es un termómetro para medir qué es lo que pasa por ahí. Después de eso, ya por fin habló Putin y no acusó directamente Putin a Ucrania. Al principio sí. Dijo algo el primer día, sí, eso sí. Sí, no, bueno, Putin el primer día no dijo nada. Lo que dijo fue Zaharova. Y dijo que Putin sentía mucho esto y que deseaba que se restableciesen los heridos y tal, ¿no? Nada. Nada. Al día siguiente ya habló Putin y dijo que no acusó directamente a Ucrania, pero que los huidos, los terroristas, los presuntos terroristas, iban camino de Ucrania para escapar. Él ha dicho otra cosa, ha dicho no, que es algo que ha que hecho. Habían planeado una ventana en el frente para pasar. No sé, en el frente ucraniano vale, pero en el ruso no sé cómo iba a pasar.
Sí, bueno, porque es que por el lado ruso, por lo visto, no hay nada. Según justo. Él, de hoy ha hablado otra vez y ha dicho que sí, que es el ISIS, pero que los terroristas se dirigían a Ucrania y que probablemente alguien lo estaba esperando allí. O sea, sigue echando leña. No, incluso Ucrania. Decían también, López, algo como que había que investigar quién pagó. Sí. Le echan la culpa a Occidente. O sea, como si fuese que vas al supermercado, te compra cuatro tíos de ISIS y dice, mira, vete allí y mata gente. Después otra cosa que se ha dicho, que alguno ha confesado que le han pagado unos 5.000 euros. Mira, por muy pobre que sea un país, una cosa así yo no creo que lo hagan por 5.000 euros. No, pero... Y si es gente del ISIS, no necesita ni dinero. No, tiene más miga esta frase. A ver, esto fue cierto que el hombre dijo eso, pero dijo que en un canal de Telegram de mi imán alguien se puso en contacto conmigo. Es decir, él está en un grupo de Telegram de un islamista radical que no está cualquiera. Uh-huh. Es decir, yo no estoy allí. Entonces, en ese grupo de Telegram en el que está, que será de integristas, de radicales, alguien se puso en contacto con ellos. Eso no significa que te hayan comprado. Es que dentro, digamos, de un grupo de radicales, alguien le reclutó. Y a todos los suicidas de, digamos, del mundo yihadista, se les compensa con dinero. Es decir, sí, es Paco, un sueldo del mártir. En el juicio, hoy cuando lo llevaron para tomar a esto al juzgado, uno de ellos dijo que lo hizo exclusivamente por dinero. Un yihadista nunca te dice eso. A ver. Nadie normal está en un grupo de yihadistas si no es yihadista. El caso, mira, también ha habido rumores bueno, en otro canal de a Telegram. Mejor, escucha, López, a lo mejor ese que lo dijo puede ser, pero el que hizo el crimen con una cámara GoPro en su pecho y le pasó los datos a ISIS, que lo publica en su cuenta, es el vídeo famoso, el que a partir de ese vídeo se acabó cualquier rumor. Es decir, a partir de ese vídeo que publica el ISIS en su oficina de prensa. El segundo vídeo que publicó. El segundo, sí, el primero la que, segunda, el que lo reclama. Segunda reivindicación. Eso, el que lo reclama no, pero en el que sale la matanza y cómo matan a unos y cómo decapitan a otro, eso ya pone, y a partir de ese momento ya nadie habla de banderas falsas ni nada. Es decir, ya el ISIS lo reconoce hasta Putin. Una cosa también que estaba ocurriendo en ese centro comercial al mismo tiempo es que se estaba haciendo el campeonato de Rusia de deporte de baile, ¿no? No sé exactamente qué tipo de baile, ¿no? Será tango y cosas de esta, ¿no? No, pero había vamos, que había un campeón, eso era un concierto, es un sitio muy grande, sí. Eso era un concierto. Y en otro recinto, pero en el mismo bloque, estaban haciendo el campeonato de Rusia de un tipo de baile donde había incluso hasta junior y niño, ¿no? Nadie los avisó ni nadie los evacuó. No, es que al parecer hay justo en el complejo ese hay un centro comercial, un mall, que está como a 5 minutos y hay una pequeña comisaría y no fue nadie tampoco de la comisaría. Y hay un vídeo que hay, yo no sé ahora mismo porque no tengo recuerdo, de un guardia de seguridad que va con un perro por ahí dando vueltas. Y cuando oye los disparos, él se escaquea junto con los que huyen, ¿no? Es decir, no sé hasta qué punto, porque ahora parece que hay una norma de que los guardias de seguridad tienen que ir armados. ¿Hasta qué punto los guardias de seguridad van armados en Rusia o no? Yo, por experiencia en Europa del Este, yo vi a esta gente en los parquímetros, en Polonia los vi con escopeta. O sea que yo creo que irán armados. Si va con un perro, no sé. Bueno, pero ese hombre, al igual que muchos, al parecer se escaquearon. Y como dijo hoy una mujer en televisión española, una mujer rusa que vive en Moscú, para ella, y hizo una gran crítica, no sé, muy valiente la mujer, todo lo que sucedió es por culpa de la chapucería de la policía, que tardó más de una hora en llegar. Y que la gente se escaqueó. Los policías que llegaron primero se escondieron detrás de los coches y nadie se atrevió a entrar. Y que no hicieron caso a las advertencias que le hicieron del extranjero.
No, no, el 7 de marzo Estados Unidos avisó, detuvieron a unos en una sinagoga y ese mismo día volvieron a avisarles. El 17 hubo otro aviso, el 17, que lo puse en el programa del sábado, el TASS pone una noticia del Ministerio de Interior ruso diciendo que los avisos de Occidente, más que avisos, eran amenazas. Es decir, que les avisaron varias veces de que había esta posibilidad. Otra cosa, con este atentado ha salido a flote Kadyrov, el amigo Kadyrov, que ya ha salido a decir que son sus soldados de Chechenia los que estaban en Briansk, los que han detenido a los terroristas. Bielorrusia también, tres cuartos de lo mismo, que estaban preparados en la frontera por si intentaba pasar por ahí. O sea, todo el mundo echándose flores, ¿no? Hay una cosa que no sé si viste en noticias. Están expulsando mucho inmigrante ilegal. Y tengo un vídeo aquí que no sé si sea cierto, que es en un aeropuerto lleno de tayikos. Sí. Que no sé si están expulsados o están escapando. Tengo unas reflexiones. Ahora que se saca así a los tayikos. A ver, yo no voy a decir nada, ¿eh? Solo tres reflexiones nada más. Uno. Si ahora el ISIS anuncia que va a hacer más atentados sobre Ucrania, perdón, sobre Rusia. Sobre Rusia y sobre todo el mundo, que está en peligro. Lo ha anunciado. A lo mejor lo cumple, a lo mejor es una bravuconada, a lo mejor, ojalá no, ¿eh? Pero bueno, ponte que empieza a hacer una campaña de atentados, mañana otro y pasado otro y tal. ¿Cómo Putin, el Kremlin, se las va a arreglar para seguir implicando a Ucrania en esos atentados? Porque una cosa es que haya logrado hacer correr la voz o el infundio o el bulo de que Ucrania está implicada en el primero, pero si ocurren más y más y más, ¿van a seguir manteniendo la farsa de que Ucrania está detrás? No sé, eso lo veo por ahí. Luego, por otro lado, a ver, ahora que se acaban de salir los tayikos, si esta oleada se manifiesta y esas imágenes que hemos visto del maltrato, la tortura pública a los presuntos terroristas y tal, ¿no creéis que eso va a agitar un poco o mucho las aguas entre la población islámica que habita Rusia, sobre todo en las repúblicas estas conflictivas tipo Ingusetia? ¿Cómo se lo va a tomar la población islámica? ¿Cómo van a reaccionar ante eso? ¿Se van a sentir señalados, concernidos por esa presunta demonización que hacen de los islámicos, de tal? O sea, yo eso no lo tengo muy claro, ¿eh? Y luego, de cara a una posible movilización masiva, como dicen que Putin pretende en breve, ¿va a movilizar igualmente a los musulmanes? Que ahora mismo es una población, digamos, que sospechosa. Eso no sé yo cómo Rusia va a manejar. Yo lo que sé es que Rusia, como tengo un problema más serio con el islamismo, que lo tiene, ¿eh? Que no es el primer caso. Acordémonos de Beslam, acordémonos del teatro en Moscú y otros casos que ocurren que tienen menos resonancia. Pero Rusia tiene un problema muy grave, que tiene muchísimos musulmanes, que hay odio al ruso, porque el ruso no suele comportarse bien, es muy agresivo en su política de rusificación y eso, y hay mucho resentimiento, lo mismo que vemos en Europa del Este, dentro de la Federación Rusia también hay esos resentimientos, incluso ahora con la guerra de Ucrania, que dicen, ¿por qué no manda más a los que somos de una república y no manda a los de otra? Y ya, eso por un lado. Por otro lado, hay una parte que se ha radicalizado bastante. Y yo lo que veo que ISIS lo tiene muy fácil para reclutar gente. Sí, sí, sí. Ahondando en eso que dices tú, ¿cómo Rusia va a manejar esa situación tan delicada siempre del trato con los islámicos? Bueno, ya lo ha dicho Medvedev, con represión. Mano dura, sí, sí. Pero la mano dura. Pero la mano dura valga hasta cierto punto. No. Y puede generar más ánimo de venganza. Cuando es muy dura. Ahí está, llega un momento. En Europa nos acusan de cobarde y en cierta forma sí, tienen razón. Verdad. Pero sí. ¿Por qué? Tenemos mucho que perder. Tú nos quieres recibir un palo.
Ahora, llega un momento que tú no tienes nada que perder. Y entonces ya te da igual. Cuando te han quitado tu casa, cuando te han quitado tu familia, cuando te han quitado tu coche, cuando te han quitado tus comodidades y tu seguridad, ¿tú qué tienes dentro? Después, la sociedad rusa es una sociedad que, lo he dicho, los eslavos en general, ¿no? Pero en Rusia se nota mucho más. Es bastante racista. Es bastante racista y a los caucásicos no los quieren, no los suelen querer, y a los asiáticos tampoco. Y son precisamente los musulmanes. O sea que también tiene ese resentimiento dentro. Mira, tengo un vídeo ahora mismo. Y son muy dados cuando hay reuniones donde hay mucha gente a ser muy agresivo con sus chistes, con sus bromas. Sí, Paco. No, que tengo un vídeo ahora mismo de un ataque suicida. Digo para que entendamos la complejidad de todo esto, ¿no? De, en Afganistán. Asadev Madiyarov, un terrorista suicida originario de Uzbekistán, detonó explosivos en la entrada de un banco en Afganistán. La detonación causó la muerte de 8 personas y dejó heridas a otras 20. Esto tiene que ver con lo de los talibán y el ISIS-K. Pero el ISIS-K acaba de usar un uzbeco en Afganistán para hacer un atentado. Bomba. Suicida. Pero nosotros hablamos del atentado de Moscú o de lo que puede ocurrir en Europa porque es lo que solemos ver. Pero hay muchos atentados. En Irán hay atentados muy allí. Importantes. Sí. Sí, no nos enteramos aquí. No, es unas dinámicas muy complejas y hay que entender en la causa de este conflicto el hecho de que el ISIS franquicia acá, ¿no? Franquicia del Jurasán, combate contra los talibanes, contra el gobierno de Irán, y si os fijáis, ambos dos son aliados de Rusia. Los talibanes ahora se llevan bastante bien con Rusia, se llevan bastante bien con China, e Irán se lleva muy bien con Rusia, lo sabemos todos, ¿no? Al final juegan ese juego todos juntos, pero aparte no podemos olvidar que la marca ISIS también está en guerra con Rusia en el Sahel. No hace falta buscar aquí manos que mecen las cunas. No hay que ser esta gente que está contando unas trolas grandísimas en ciertos canales de YouTube. La realidad es tan fácil que el ISIS tiene un conflicto con Rusia en todos los costados. Yo creo que Putin no termina de entender bien a los islamistas. Putin creo que los cataloga más como antisistema, ¿no? Como él, ¿no? Ir en contra de, como antioccidentales. Y no son antioccidentales, son anti todo lo que no sean ellos. Sí, efectivamente. Pues están en lucha con los otros musulmanes radicales también, que no lo quieren por exceso de radicalismo. Sí, sí. Y Putin para ellos y los rusos para ellos son tan blanquitos y tan apetecibles como nosotros. Son cristianos, no son infieles. Si no aceptan ni a los demás musulmanes. Ahí Putin yo creo que se equivoca y me parece a mí que Putin desde el primer momento sabía que era algo islamista porque esto no es un falsa bandera. Pues le viene mal esto a Putin, creo yo. No creo. Está intentando sacarle beneficio con lo de Ucrania, pero ya estamos viendo en el exterior ha hecho agua esa versión por todos lados. Y en el interior todavía no lo sé, pero mira, es que no me parece creíble. ¿Qué quieres, solucionar el islamismo bombardeando Ucrania? Ya, claro, claro. Por eso te digo que cuando se produzca, si se produce el siguiente atentado, ¿cómo va a seguir manteniendo la farsa esa de que Ucrania es la responsable? ¿Sabes? En cierta manera, ISIS se está jugando a favor nuestra ahora. No, creo no, yo, vamos, es mi opinión. Yo respecto a la guerra de Ucrania. Bueno, sí, pero. Nos viene bien esto. No, estar con ellos ni de coña. Yo no admito. Ahí está todo clarísimo. López, ¿qué va? Pero que a nivel político, no me refiero a la gente, cuidado, la gente son pobres e inocentes como nosotros todos, ¿eh? O sea, el terrorismo es que no tiene espacio en ningún sitio, en ningún caso. No vale nunca.
Pero a nivel político, a nivel efecto que pueda tener esto, bueno, en Rusia. Pues desestabiliza Rusia, sí, sí. Desestabiliza, bueno, Rusia. Pero mañana lo hacen en Bruselas, lo hacen en Francia, desestabiliza el país en el que se lo hace. O lo hacen en España. Pero es que lo han hecho. En España, bueno, en España hay. En Francia ha habido. En España, en Francia hubo un atentado en Estrasburgo hace varios años. Que al final los franceses acabaron llegando a una rama chechena. Y ahí ya se paró la investigación. No, porque ya llegamos a la época en que se le toleraba toda Rusia. Se le toleraba toda Rusia. No, pero será el ISIS Cáucaso. O dices Chechenia, Chechenia, no el ISIS. No, no, pero no era ISIS. Era una rama chechena, de Putin. Vale. No, no, gente de Putin, o sea, se llegó a Putin a través de eso y utilizaba la rama chechena para venderlo como islamista. Estoy buscando el tentáculo, no lo conozco. Un adolescente de 15 años fue detenido el jueves con un cuchillo en Estrasburgo. ¿Es ese caso o no? No. Hubo varios en Francia. En Francia hubo varios. Hace 10, 15 años. No te podría decir entonces exactamente, pero hace 10, 15 años. Estoy viendo ahora en un tuit aquí la cara de este del director del SBU, que lo vimos por la tarde, un personaje también. Otra cosa también que no me queda clara al respecto. El 2018, Perlope, fue el del chaval este que mató a un profesor, me parece. No, es mucho antes. Mata a puñaladas a un joven de 29 años e hirió a 4 personas en pleno corazón de la capital. No, es que esto es otro checheno también, claro. Es que... Pero son chechenos yihadistas esto, ¿eh? Al grito al Akbar. No sé. Sí, después están con esta gente tampoco. No, pero Putin ha jugado mucho siempre con sus asesinos a sueldo. Incluso que está detenido, que iba a cambiar por Navalny, que está detenido en Alemania. Mira, pero con este atentado hay cosas curiosas también que no se le ha hecho un seguimiento. El FSB también el sábado afirmó que detuvo a 11 personas. No se ha sabido más de ello. No se ha dado ninguna... O sea, los nombres de la gente se han sabido hoy. Al principio no daban nombre tampoco, ni se sabía nada. No daban información ninguna. Lavrov también ha hablado del tema y evidentemente echando leña al fuego. Dice que Rusia tiende a creer las promesas hasta el último minuto y posponer las decisiones. Pero ahora las autoridades no se fían de ninguno de sus colegas occidentales. Es que lo mires por donde lo mires, parece todo declaraciones de guerra o casi, ¿no? No, aquí va todo. O sea, no se ve ni nada que sea, vamos a sentarnos un rato a charlar. No, eso no se ve ninguno. Esto va a cada vez más y una escalada que no sé cuándo acabará. ¿Qué más podemos comentar del atentado? Yo creo que está todo más o menos ya... visto más o menos. Es verdad que el gobierno de Tayikistán acaba de sacar una noticia de que 3 de las imágenes que se movieron por ahí están viviendo en allí, o sea que no son ellos, que están allí. Sí, es lo que te dije, otro vivía en Samara, por eso la información es muy confusa, pero no nos debe de extrañar, porque hablemos de lo que ocurre en Rusia, da igual, todo es siempre misterio. Versiones, han dicho, rumores, es que para nada, ¿no? Siempre. Echan abajo un barco, no, se ha hundido solo, no, es que le cayó un meteorito. Vamos, deberíamos estar acostumbrados ya a esto, ¿no? Sí. Bueno, lo que tenemos que tener un debate importante es todos aquellos que piden quitar libertades o quitar... el derecho a la intimidad de los ciudadanos basando para defender la seguridad. Está claro que en una dictadura en la que no hay mucha libertad hay también ataques terroristas y por lo tanto el camino no es quitar la libertad a las personas sino dar más medios a la policía para que investigue dentro de las leyes a los que son criminales
que se les pinche los teléfonos, se les haga todo lo que sea posible en las telecomunicaciones, pero no al resto de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que eso es una lección de que no es un régimen totalitario más eficaz que una democracia, ni por ser más duros con los presos y con los capturados, eres mejor para evitar los crímenes, ¿no? Es decir, al final esto nos puede pasar a cualquier país, que unos hijos de no sé qué maten a gente que está tranquila en un concierto de música, escuchando a este grupo musical o en Semana Santa, en un paso de Semana Santa, o en París, que están en nivel 3 de amenaza también, en cualquier momento. Es decir, yo creo que lo que tenemos que aprender aquí, y hay todos aquellos que se les pone el culo pesicola pensando en Putin y su gran fuerza y su gran autoridad, que está demostrado que también a estos tan duros les pasa lo mismo que a los blanditos de Occidente, ¿no? Es decir, esto es algo importante que se entienda, ¿no? Yo creo que mira, es la lección, Paco, que tenemos que sacar de esto. Mira, Paco, tardó 55 minutos la policía en llegar al lugar del suceso. Ahora, ya. Sí, pero una semana antes veíamos a los policías esperando en cualquier sitio donde se pusiese una vela Para eso estaban al quite, vamos, instantáneo. Sí, o sea, ¿qué hace esa policía? ¿Qué trabaja? Pues parece que está claro, ¿no? Sí, acaban, o sea, no están hechos para acabar con el crimen, sino para acabar con la disidencia política. Es decir, es una policía. Es una policía educada para política. La represión. Lo mismo que los grupos especiales que enviaron a Ucrania, que tuvieron mucho fracaso porque eran grupos destinados a reprimir una sociedad, un pueblo. No para perseguir a criminales o hacer la guerra. Sí. Pues vamos a finalizar dentro de poco, ya, José María, si tienes así noticias de vía diplomática. No, del plano diplomático, nada, que sigue trayendo... ¿O hay algo más, López, que tengamos que decir del atentado? De esto yo creo que ya las cosas que quedaron en el aire creo que las he cerrado casi todas. Y del tema diplomático, lo que sí me parece un descaro es la respuesta que ha dado el embajador ruso a Polonia. Me explico, cuando sobrevoló este misil sobre el territorio polaco, ya la tercera vez, y ya Polonia ha tomado carta en el asunto y llamó el viernes llamó al embajador ruso a que se presentase en el Ministerio de Exteriores hoy lunes. Y no se ha presentado. RIA ha enviado una nota diciendo que el embajador no se ha presentado porque no tiene ninguna prueba de que lo que dicen los polacos sea cierto. O sea, están en plan de enfrentamiento por todos lados. Sí, en plan chulo, sí. Sí, en plan gallito. Pero ese gallito que en el fondo es el tonto de la clase, ¿no? De que se ríe de los demás para... Yo, como decía alguno, decía, tú te ríes de los demás para demostrar... Hay gente que dice que Rusia está en las últimas de lo que es a nivel militar y que lo que está intentando es poner toda la carne en el asador por si le sale. Bueno... Sí. Sí, no, del todo no, yo no lo veo tan claro todavía. Yo creo que recursos Rusia tiene mucho. Yo siempre he dicho desde el primer programa que estuve contigo, Paco, que a largo plazo Rusia tiene una resistencia que es bestial. Sí. Y tiene lo dijiste siempre, una resignación increíble. No, y aparte si tiene mucha gente sí. Para sacrificarlo también. Sí. Bueno, cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos, porque Rusia no es la Unión Soviética, y después también cuando hablamos de la Guerra Fría y eso, es que la Guerra Fría no era Occidente contra la Unión Soviética, era Occidente contra la Unión Soviética y un montón de países que te sumaban más de 100 millones de personas, estaba Polonia y todos los países satélites, que también formaban parte de lo que era la Unión Soviética, del bloque. Al caer la URSS,
Rusia ha quedado un tercio del poderío que tenía al principio. Y la parte central y más productiva y más estratégica de toda la URSS quizás era Ucrania. Sí, quizás sí, una de las importantes. Claro, digamos que perdió todo el occidente, es decir, la parte europea, que es bueno, que en producción y en capital humano es más rica que la parte asiática. Es verdad que en materias primas le quedó mucho allí en Siberia, pero bueno. Pero bueno, nada, que entonces, bueno, si quiere algo más de la parte diplomática política, que sigue trayendo cola lo de la postura de Macron y el supuesto envío de tropas, ¿eh? A ver, eso sigue estando en el aire y cada día que pasa, en lugar de desinflarse esa hipótesis, parece que va tomando fuerza. Yo el otro día estaba escuchando a Juan Chulilla y él estaba convencido de que dentro de la Unión Europea, en los círculos de poder de la Unión Europea, que ya está abierto el debate y que ese debate va avanzando y va ganando enteros, por así decirlo, ¿eh? Y que podría formarse una llamada de estas coaliciones de los dispuestos, que no incluiría, por supuesto, a todos los países de la Unión Europea, claro que a todos que no, ¿eh? Solamente a los que estarían dispuestos a dar ese paso hacia adelante, liderados por Francia, claro está, que fue quien tomó la iniciativa, ¿no? Y Francia podría agrupar en torno a sí a X países más, no sabemos si 6 o 8 países más, y que lograrían eventualmente una autorización o mandato bien de la OTAN o bien de la Unión Europea, para blindarse un poco así políticamente y jurídicamente de cara a entrar a intervenir en Ucrania, ¿vale? Y si no lo logran, bueno, pues que quizás lo hagan igual, aún sin mandato, bajo su propia iniciativa, ¿no? Y, a ver, él tampoco daba ninguna prueba así fehaciente, ¿no? Pero él estaba convencido de que la Unión Europea se está trabajando en esa dirección y que se va lento, pero seguro en esa dirección. Así que yo creo que lo importante es que se está hablando del tema. Ya no, eso. Yo creo que eso los políticos lo saben bien. Cuando quieren que una cosa se haga, lo primero que hacen es, dicen, como dicen ellos, abrir el debate. Y cuando no quieren que ni que se hable de ello y quieren tal, dicen, hay que cerrar el debate. Con eso ya, como diciendo, punto y vale ya. No, pues al contrario, aquí Macron ha abierto el debate y el debate no solo no se ha callado, sino que el debate cobra fuerza y parece que algunos países que primero se llevaban las manos a la cabeza o que estaban indiferentes, ahora poco a poco da la impresión de que se van sumando, ¿eh? Algunos de forma más entusiasta, claro, por supuesto, los fijos en la quiniela, Estonia, la que más, ¿no? Pero Polonia, que en un primer momento decía que nada de nada, ahora ya dice que, bueno, llegado el momento que todo puede ser. ¿Eh? El problema es si mueren soldados, entonces, ¿qué se hace? ¿Se escala más? ¿Se queda ahí? Yo no. A ver, yo veo que Macron lo que está haciendo es poner nervioso a Rusia en venganza de lo que le pasó en el Sahel, que le están quitando todo su patio trasero, una fuente de uranio. A ver, nadie lo plantea, pero el por qué Macron está tan enfadado, tenéis que daros cuenta que Francia ahora mismo está en una situación muy, muy, muy problemática. Muy jodida por culpa de Rusia. El uranio le venía de Níger, el otro uranio es Rusia, uno de los mayores productores, y claro, ¿dónde va a usar todas sus centrales nucleares sin uranio? Es decir, a ver, Ucrania tiene para varios mucho años, uranio. Pero no puedes comprar de hoy todavía. Pero está ahí. Sí, por eso digo, ¿hay cuántas reservas tiene Francia para tirar? Entonces, ahora me acabas de dar tú la pista, que yo ya lo insinué otro día, de por qué Francia está ahora ganándose a Ucrania, para tener uranio asegurado para el futuro. Bueno, puede ser. Claro. Y eso en el programa que hice ayer sobre economía. Eso lo leí hoy. Ha reanudado la producción de cabezas nucleares por sus misiles. Hasta ahora la debía tener parada, sí. Porque ¿pero no qué será? Para... Claro, es que no puedes hacer más. ¿Qué será? ¿Para las viejas cambiarlas? Pues igual. Bueno, ¿quién dijo que no puedes hacer más? No, porque si no es proliferación de armas nucleares. Y hay un tratado que lo limita. No puedes hacer más.
¿Pero Francia está sujeta a esas prohibiciones o qué? Si está, si, si están todo, está Estados Unidos, o sea, sí. Sí, bueno, pues será entonces. No, no, lo que haces es, tú tienes 50 bombas de caída, que es lo que tienen ellos, me parece, y bueno, tú tienes esas bombas y dices tú, va, pues me las cambio estas por estas. No aumentas el total. Sí. Ahora, hablando de lo que es la escalada del conflicto y tal, siempre estamos hablando de eso, de no traspasar líneas rojas. Yo creo que el temor de no traspasar las líneas rojas que el mismo Occidente se ha impuesto para evitar la escalada tiene como resultado que sea Rusia la que escale en el conflicto, porque Rusia cada vez va más lejos. Sí, claro. Lo de hoy, bueno, lo de hoy, por tercera vez, de pasar un misil por territorio polaco, yo no creo que eso sea una casualidad. Es un poco quizás probar cómo están los sistemas. Es un misil que volaba bastante bajo, difícil de detectar, a ver si lo detecta o no lo detecta. ¿Cómo reacciona? No, y sobre todo ver cómo Polonia en este caso reacciona políticamente. A ver si ya Polonia pasó otro ya hace tiempo, ya pasaron varios, no es el primero. Sí. No, pero este ha molestado mucho más ya a Polonia. No, no, pero esto ya pasó más veces. No, es el tercero, este es el tercero. Por eso. Es el tercero. Pero eso es por, bueno, a ver, realmente es un caso. No son relojes suizos los misiles rusos. Si tú le das unas coordenadas y eso seguro que falla más. Sí, bueno, pero una escopeta feria. Pero el espacio aéreo de una nación no es algo que se pueda pasar así como así. Ni un poquito, ni un segundo. ¿Vas a empezar una guerra porque te sobrevuele? No empezar una guerra, pero tampoco sonreír porque ya no es el primero que te sobrevuela. A cualquier día le cae encima. Los ucranianos no se pueden defender bien cuando vuelan por ahí los misiles. Pues tienen miedo de que caigan en Polonia. O sea, un poquito de qué lado estamos, ¿no? Ya, pero López, también hay que ser un poco, es decir, ¿puede derribar el misil Polonia? Sí. ¿Empezar una guerra con Rusia por eso? Pero yo no he dicho de empezar una guerra. Lo que puede hacer Polonia es dar más armas a Ucrania. Eso sí. Dar más armas o derribarlo, como ha hecho Turquía. Pero 39 segundos no te da tiempo, ¿eh? Tienes que. Pero te digo que el avión de Turquía ya en Ucrania estuvo. Sí. Pero está en su derecho en principio, como lo estuvo en Turquía, como lo estuvo Turquía. Bueno, pero está Turquía sobre... también derribó el avión fuera de su territorio. No, pero espera, pero a ver, está sobrevolando territorio ucraniano. Tienes que pedir permiso a Ucrania para hacerlo. La norma es la misma. Es decir, si Rusia no puede sobrevolar territorio ucraniano. Incluso antes de llegar a Ucrania, pienso que me va a caer encima. No sé si va para un lado o para otro. No sé para dónde va y lo he hecho abajo antes de que me llegue a la cabeza. O sea, Paco, no. Hay no, que pero ser no un es poco tan fácil, lógico por, no, también. No, porque los misiles estos van en una dirección y giran, ¿eh? Es decir, a ver, ¿tú qué dices? ¿Derribarlo antes de que sobrevuele Polonia? Si va en una dirección que es sospechosa. Ya, pero es que parece que estos giran, ¿eh? El mapa que yo os puse, estos giran. No van sí, giran. Pues pueden modificar la trayectoria, claro. Entonces, van evadiendo. Entonces, la idea sería defender todos los misiles. Es decir, hacer una burbuja en el territorio ucraniano que esté en contacto con Al final llegaría a eso. Eso es otra cosa, pero si no es imposible saber que un misil te va para ti, ¿eh? Porque van haciendo trayectorias no lineales. Pero no es empezar una guerra, no es empezar seguirla, porque esta guerra está empezada. Si tú lo tienes monitorizado y ves que a 15 kilómetros de la frontera ya va enfrente de la frontera, tienes que pensar que va a pasar la frontera. Sí, pero tienes que pedir permiso a Ucrania para hacer eso. Bueno, para derribarlo, ¿qué es decir? Claro. Ahí no es lo mismo Siria, que es un no país, en el momento que se hizo eso, a Ucrania. ¿Sí? A ver. No creo yo que Ucrania proteste mucho. Ya, no siento que haya algún convenio, bueno, no un convenio, pero bueno, que lo hayan apalabrado ya. Mira, si quieres, cárgatelo cuando veas que a partir que yo te dejo. Debería ser así. No, yo solo digo que el espacio aéreo de los países es el mismo, el de Ucrania que el de Polonia. Sí, y Ucrania, si quiere defender, no puede usar el territorio polaco. A ver, Polonia no puede usar. Hoy noticias estos dos días, este día, que en Ucrania estaban algo molestos porque Polonia no había derribado el misil. Que creían que podía haberlo derribado y que lo había dejado pasar. ¿Sabes? Entrar y salir. Sí, yo también algo de eso he visto.
Sí, pero si lo tiene monitorizado, sí, vale. Tiene que tener preparado la batería para cuando sobrevuele el espacio polaco derribarlo. Salieron un par de aviones polacos, pero ya no, bueno, no, o sea, no hicieron nada. 39 segundos es imposible, o sea, imposible. O sea. Sí, sí, imposible. O sea, es, salvo que tengas una batería justo en la frontera activa y que vaya reconociendo el misil desde, desde 50 kilómetros antes, no te da tiempo a activarlo. Bueno, por eso te decía yo. No, ¿y tú qué piensas? Que no los tienen monitorizados? Yo creo que los tienen desde Polonia, ya saben desde cuándo los tiraron en Rusia ya. Los tienen monitorizados enteros, a mi juicio. Sí, y si no toda su trayectoria, por lo menos la mitad final de la trayectoria la tienen monitorizada. Los... No, sí, sí. Pero a ver, que sí. Pero aquí la gente confundimos una cosa con otra. A ver. Una cosa es derribar un misil que Polonia está en su derecho, más pasar un metro de la frontera polaca, tiene derecho a derribarlo. Claro que sí. Pero otra es hacerlo sobre Ucrania. No es tan fácil, ¿eh? Hombre, Ucrania tiene que darte permiso, ¿eh? Que te van a dar, no hay problema ninguno. Pero es igual de no tan fácil como que pase el misil ruso por encima de Polonia, o que caiga un misil ruso en Rumanía, o que caiga en Moldavia, caigan drones. Bueno, ya, a ver, cayó uno, no se sabe al final de quién fue el que mató al campesino del tractor. No, al campesino, bueno, eso en Polonia. Te hablo de Rumanía, cayó uno. No, lo digo, pero en Polonia rumanos, ya pasó, no es la primera vez que pasa esto. Y en Polonia dijeron oficialmente que era, la OTAN dijo que era un misil ucraniano. Sí, sí, de los para, que salió de... Sí, sí. Pero no permitieron a los ucranianos ir al sitio a revisar a los expertos ucranianos. O sea, eso se cayó y se quedó así. Y entonces queda la duda, ¿es verdad lo que dice la OTAN o la OTAN dijo eso para no escalar? Igual la segunda parte. Sí, es lo mismo que Rumanía. En Rumanía hay foto y todo de donde cayó el misil y resulta que Rumanía pues no ha visto nada ni sabe nada. Sí, ahí todos callan un poco así, pues... Y lo mismo que toda la semana, dos o tres veces, entran aviones rusos en territorio de la OTAN y no pasa nada. Ahora, entra por Turquía y lo derriba. Y Putin se calla. Yo la verdad es que a veces no comprendo la lógica. ¿Por qué somos tan prudentes? O sea, hay que ser prudente, hay que ser paciente. Bueno... Pero bueno, claro, yo... Si lanza, caso... se autodestruye, ya lo hemos dicho antes también. Yo no puedo vivir toda la vida porque tengo una amenaza nuclear encima. Es que no merece la pena vivir. Mira, Campa, creo que está Anfisa aquí en el chat. ¿Ah, sí? No la veo. Anfisa. Sí, pero eso tiene razón ella, ¿eh? Hola. De los 16, aquí. Tiene razón, a ver, esto sí que es algo que necesita Ucrania, hola. Pero no sé cuándo llegará esto. A ver, lo que necesitaba, mira, Polonia, en vez de decir eso, de atacar o derribar antes de que llegue, lo que necesitábamos todos es que esos F-16 que iban a darlos ya el año pasado lleguen. Porque eso solucionaría muchas cosas, ¿eh? Pero Estados Unidos lo que hubiese hecho falta hacer es ya hace dos años dar lo que necesitaba Ucrania. Hombre, claro. Y se podría haber llegado muy lejos. Yo pienso, ya lo he dicho alguna vez, el dicho de mi madre, piensa mal y aceptará. Yo siempre pienso mal. Lo mismo que Rusia tiene interés en debilitar, o sea, que Estados Unidos tiene interés en debilitar a Rusia y deja que se vaya agotando en esta guerra, lo mismo que hace China, por cierto. Puede que Europa tenga interés en que Ucrania no pueda vencer de una forma así apabullante. Pues si vence en seis meses, después de eso somos los europeos que dependemos de Ucrania. Iban a estar súper armados y nosotros indefensos entre ellos. Ya, bueno, tanto como eso. No sé. Pero escucha, que una Ucrania victoriosa y puesta en pie y a las puertas de la Unión Europea pidiendo entrar, eso no sé yo si le hace mucha ilusión a muchos, ¿eh? Es a eso lo que me refiero, por eso que gane Ucrania, pero que gane una Ucrania ya muy debilitada.
No, pero ganar, a ver, tampoco puede ganar, o sea, por lógica, que gane, que expulse a Rusia, que se acabe el conflicto, que no haya disputas territoriales, que Rusia reconozca en un tratado que toda Ucrania es ucraniana y no rusa. Esos son los requisitos para que entre la OTAN, que no haya un conflicto abierto. Ya, sí. Y en la Unión Europea casi lo mismo, es decir, no es tan fácil, como decir, no, a ver. A ver, la situación es muy difícil para Ucrania, porque tiene que tener todos esos elementos. Para Ucrania y para todos nosotros. No, para nosotros. Para todo Occidente en general. Pero el que más peor está es Ucrania, que es el que está recibiendo todas las tortas. Ucrania es el primer paso. Y nosotros es cuestión de tiempo. Si no de una forma, de otra. No hace falta que vengan soldados rusos aquí, ni a España, ni a Francia. No hace falta. Con que lleguen a Berlín y tengan el protectorado que tenían antes. Ya nos ha fastidiado la mitad de Europa. Y lo vamos a resentir todo. A ver, yo en esto no creo que, si no son capaces de conquistar Ucrania, están agotados, según nosotros, van a llegar a Berlín. O sea, necesitarán 10 años, 15, 20 años para reconstruirse y volver a someterse a un desgaste como este. Otra cosa es que me digáis las armas nucleares y que lancen armas nucleares. Pero no es cuestión de 2 años, 3 años, Paco. Ya, instituto muy serio del estudio de la guerra, diferente, sí. Hablan de que Rusia se está preparando 3 años, 2 años, 3 años, 4 años, y los países europeos se están preparando para eso. Son cosas que se preparan en decenios. 2026 dijo, que yo personalmente, pero, si estamos hablando aquí... Estratégicamente, decenio hacia adelante, no pensaba 3 años, 5 años. No, el ISW dijo ya, 2026, si no recuerdo mal la fecha. Sí, lo dijo ahí. Una primera fase, pero para seguir avanzando. No sé, yo, a ver, si los demás no hacemos nada, pero bueno, lo que esa alerta que da el ISW y la que da todo el mundo. Es para concienciar de que tenemos que armarnos para que cuando Rusia esté armada, mantener la superioridad nuestra. Es decir, porque si no, sí que vamos mal. Porque si nosotros no nos armamos nada y ellos se arman, recuperan todo lo perdido. No lo sé yo, ¿eh? Es decir, piénsalo bien, pensadlo bien. Acaban de agotar todo el arsenal soviético, casi. Y por mucho que construyan... Más impensable parecía la guerra esta que estamos viendo en Ucrania. No sé si más impensable lo era, ¿eh? No, lo de Ucrania, mucha gente lo pensaba en algo normal en 2014. Horas antes, 4 o 5 horas antes de que entrasen los rusos a Ucrania, el mismo Zelensky le decía a Macron que no creo que entren. No, pero Zelensky lo hacía por una sencilla razón. Era el pensamiento de que si digo que van a entrar, les estoy dando un motivo para entrar. Era una especie de miedo. No, pero era una conversación privada. Se ha publicado hace poco. No se publicó conversación. Era una conversación privada que después se publicó, pero no, al principio no salió. Como muchas otras que tienen, no salen. Bueno, yo en el caso de... No había esa idea. Yo creo que todo el mundo lo sabía, ¿eh? Es decir, los ejércitos lo sabían de verdad. Otra cosa es que Zelensky fuese demasiado... Saberlo y otra cosa creérselo. Una cosa es saberlo y otra creer que pueda ser cierto. Pues si no se lo creían, mal. O sea, mal evaluado, ¿eh? A ver, yo no soy nadie y yo me lo creía. O sea, no lo sabía, no tenía... instrumentos de juicio plenos para estar seguro, pero lo daba por hecho. Y no nos equivocamos, ¿eh? Con lo cual. Pero bueno, nada. Quizá mira, fuese ejemplo, más mira, creíble. Esto visto es lo que Rusia puede hacer. Desde aquí que visto desde allí. Mira, esto es lo que Rusia puede hacer. Una guerra no, pero fastidiarnos la asistencia sí. Con GPS, o sea, aparecer que hay fallos de GPS en Dinamarca. Y en más países. No sé. Y dicen que puede ser Rusia.
Eso sí que lo puedo hacer, esa guerra híbrida, guerra en la zona gris, pero ver unidades de blindadas de carros soviéticos avanzando por Polonia. Pero es que una guerra no hace falta mandar carros. Ese tipo de guerra híbrida. No, pero tú dijiste que estaban en Berlín, López, dijiste que iban a estar en Berlín. No, pero es que no llegar. Bueno, no saque mis palabras de contexto tampoco. No, pero que puede llegar a controlar hasta Berlín. Ellos tampoco pretendían meterse en Ucrania. Ellos pretendían cambiar el gobierno y hacer una Bielorrusia. Y después seguimos con otro y nos vamos acercando. Bueno, otra cosa es que concienten a la gente. Si Putin echa de menos la Unión Soviética, la Unión Soviética y los países satélites, donde tenían pleno control. Y Putin estuvo en Dresden, estuvo en Alemania. Lo mismo tiene nostalgia por eso, no lo sé. No, otra cosa es que por medios de influencia y tal consigan que Europa cambie su tendencia y sea un títere suyo. Vale, eso podría hacer. Es que eso llamo yo una guerra. No manda blindado ni manda soldado. ¿De dónde van a sacar tanta gente para con 150 millones no llegan a ningún lado en Europa? No, pues eso decía yo, es que me parecía que imposible que estaba. Yo entendí muy mal entonces. Pero hacer que el país dependa. Mira, si tenían Alemania. Ya, pero Alemania desconectó y está. Sigue viva. Anda que no le ha costado. Bueno, pero normal, tenía 80% del gas suyo, o sea, normal que costase. Le ha costado. Mira, y España, que estaba menos dependiente, ahora estamos más, o sea, que no sé yo muy bien. Lo de España es digno de análisis. ¿Vamos a preguntas por ahí o tenéis algo más que...? Bueno, escucha, dos cocinas. A ver, antes hablamos de España, de que se dice o se comenta que España, cuando le lleguen procedentes de Estados Unidos esas cuatro baterías Patriot, que podría ceder una de las nuestras viejas, que ya son ex alemanas, pero bueno, en fin, como ayuda a Ucrania, ¿no? Y ha estado Pedro Sánchez al habla con Zelensky ayer, creo que antes de ayer, y le ha prometido ayuda, sistemas, capacidades, bueno. De toda esa ayuda que se dice, lo que ahora ya se ha puesto sobre la mesa, y ya creo que ya están, eso sí va a llegar, no más pronto que tarde, van a ser los Leopard, estos, lo comentamos el otro día. Bueno, lo volvemos a comentar ahora. 19 Leopards. Ahora, primero eran 20, no sé por qué ahora son 19, pero el primer día hacían entrar en 20 o 19, no sé porque qué pasa. Uno estará más dañado, a lo mejor. Bueno, no lo sé. Leopard 2A4, que son un carro muy bueno, bastante bueno para Ucrania, ¿eh? A mí es un aparato que me gusta mucho, ¿vale? No son el modelo último A6, A7, ¿vale? Pero da igual, ¿eh? A Ucrania va a ser muy útil y fenomenal. Y bueno, 20, hombre, no son 2.000, pero tampoco son 6 como la primera vez. A Ucrania le van a abrir muy bien para reponer las pérdidas que ha tenido, ¿no? Y algo más España tendrá que mandar, porque ya han pasado muchos meses en los que todos los países de Europa prácticamente hacían envíos bien de dinero, bien de material, bastante significativos, y España se quedaba atrás, ¿no? Entonces ya veremos, rebuscando nuestros arsenales, lo que consideran que a Ucrania se le va a dar o que se le puede dar, y no sé si BMRs o algo tendrán que dar a Ucrania, ¿eh? Y luego, a ver, yo creo que España tiene que sumarse a la coalición esta de países que apoyan financieramente la compra de municiones. Ya se sabe que al menos 12 países se han apuntado, aportando X millones de euros cada país. Hay países que aportan 500 millones de euros, otros que aportan 100 millones de euros, otros que aportan 12 millones de euros, pero todos aportan X millones de euros. Y España, hombre, que menos que algo. Somos la cuarta economía de la Unión Europea, que no somos el último mono, ¿eh? Tampoco. Mira, el último, Islandia, que mira que le queda lejos todo, ¿eh? Bueno, pues os lo he mandado, que se suma a la coalición de la munición. Bueno, Islandia es un objetivo de invasión en Tormenta Roja, lo primero. No pone cuánto, bueno, 2 millones de euros, bueno, vale, muy poquito, 2 millones. Ojo, pero pues España puede dar, ¿no? España puede darlo. No, pero España, joder, pero si Portugal ha dado 100 millones, a ver... Portugal, 100 millones de euros para esta iniciativa. Bueno, vamos a hablar de España, déjalo. Bueno, ya, es que la leche eso, ¿no?
Hecho, bien. Preguntan aquí una cosa interesante, es decir, España sin presupuestos puede comprar los Patriot, porque no tenemos presupuestos. No, ni los Patriot ni otra cosa. No, no, pero presupuestos nuevos no tenemos, por lo tanto, estas cosas no sé cómo las van a sacar. Y escucha, y una compra de, y sin presupuestos no se puede comprar nada, absolutamente nada, ni por motivo de urgencia siquiera. Hombre, sí. Hay partidas que puedes mover dinero de unas a otras. En el ejército no sé cómo van esas partidas, no tengo ni idea. Ya. Bueno, en fin. Eso por ahí. Luego ha estado Kuleva con Borrell. Y Kuleva le ha pedido, por favor, y Borrell le ha dicho que sí, que le ha prometido, refuerzo a la defensa aérea de Ucrania. Claro, que es lo que decíamos antes de empezar el programa, que Ucrania va, siempre tiene déficit en defensa aérea, y ahora más que nunca, ¿no? Y bien, ¿y qué pide Kuleva? Pide Patriot, que es el misil más efectivo, ¿eh? Sobre todo para parar a estos, a los más dañinos rusos, a los misiles balísticos, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué le llega a Ucrania, si le llegan más Patriot, de dónde, cómo, ¿eh? En fin. Alemania, acuérdate que ahí, yo ya lo dije muchas veces, se quejó con razón de que Alemania envió de 12 baterías Patriot que tenía Alemania, 11 creo que tenía. A ver, Ucrania ahora mismo tiene 3 baterías Patriot, ¿vale? De las cuales una llegó de Estados Unidos, solo una, y de Alemania llegaron 2. Pero es que Alemania tenía 11, y de 11 que tenía mandó 2, y Estados Unidos, que debe tener 80 o por ahí, mandó una nada más. Y luego, si Estados Unidos no quiere mandar más, también eso hay que hacerlo destacar, ¿eh? Hay que hacerlo notar. Ojo, ¿eh? Que una cosa es que diga que pongan por delante la excusa que si los republicanos son muy malos y que el speaker este Johnson que no nos deja votar y que no aprueban los 60.000 millones, ya. Pero de todas las reservas usadas o sin usar que tiene el ejército de Estados Unidos, ahí hay el presidente tiene una libre disposición. Y el presidente, si le da la gana, puede decir esto se manda, esto no se manda. Y Biden no lo está haciendo. Igual que Biden ralentizó hasta ahora el envío de los F-16. Los F-16 yo creo que hace un año ya podían estar en Ucrania volando. Pero, y los pilotos adiestrados a su debido tiempo, pero esto no se quiso hacer. No me digas si es por el tema de la escalada o porque tienen miedo que Putin se caiga o lo que quieras, pero eso es lo que hay, ¿eh? Y no sé, y nada más. Así de iniciativas así diplomáticas. Lo comentamos antes, lo de Francia, en Macron y tal, ¿no? Si la coalición esa de los países dispuestos va adelante o no va. Una cosa. Mira, dicen aquí que Alemania compró 4 baterías más para sustituir las enviadas a Ucrania. Ah, bueno, pues la verdad, sí, claro. Sí, no, Alemania no querrá quedarse sin nada. Que digo yo que en esa presunta coalición de los países dispuestos encabezada por Francia, ¿tú piensas que Inglaterra, aún no estando en la Unión Europea ni nada, que iba a quedarse al margen? Yo creo que si Francia manda tropas a Ucrania o encabeza algo, Inglaterra se mete también. Inglaterra. Yo creo que sí, que se mete Inglaterra. Ah, vamos a ver, la Alemania de ahora, la Alemania con Scholz se va a quedar escondida en un rincón, porque eso es lo que Scholz quiere. Pero Inglaterra no se queda atrás, no te digo que no. Si Francia se mete y acapara el protagonismo, Inglaterra le va a la par. Vamos, fijo que sí. Pero bueno, eso está todo por ver, ¿eh? Y nada más, no sé. No se me ocurre nada. Mira, tenía más cosas en mente apuntadas, pero es que se me fueron. No, vamos a ir a preguntas del público. Yo creo que. Bueno, si se me ocurre algo, yo interrumpo, ¿eh? ¿Oíste, Campa? Me reservo el derecho. No te preocupes, ese derecho lo tienes ya generado. Si Putin hubiera destruido el dique del Dnipro que atacó con misiles, ¿cuántas personas creéis que hubieran muerto ahogados en Zaporilla, ciudad y alrededor? Bueno, incalculable. Pero también tiene que poder. Esa presa no se destruye tan fácil. ¿Tú viste cómo es esa presa? Esa presa es una monstruosidad. De grande, vamos. No, yo creo que no. Viendo el daño que hizo, no. Si ni siquiera se cargó directamente todo el transformador, o sea que. Aquí dice uno. Todo el mundo sustituye material mandado a Ucrania menos España. Que España mandamos los almacenes, porque otra cosa no podemos mandar. A ver, espera, que hay aquí un señor que me dice, vamos a puntualizar, no es para pelearme con él, ¿eh?
Afirmar que USA ha retrasado el entrenamiento de pilotos ucranianos es de una bisoñez que rellena lo zurdo. Yo no he dicho que Estados Unidos haya retrasado el entrenamiento. Digo que Estados Unidos ha ralentizado el programa de entrega de los aviones F-16 desde el principio. Porque ya hubo personas como Ben Wallace, el ex ministro de Defensa británico, que él por su cuenta empezó a impulsar el programa de los F-16. Y Estados Unidos le puso el freno, el veto, y hasta consiguió que a ese señor le echaran de ministro y acabó con sus ambiciones de ser secretario general de la OTAN. Luego, Estados Unidos no quiere que ese, o no quiso hasta ahora, que ese programa de envío de F-16 fuera demasiado rápido. Eso es lo que quiero decir. No que exactamente haya impedido el entrenamiento. No. Que ha puesto el freno a toda la iniciativa. Eso sí, está clarísimo. Para mí está claro, ¿eh? Pero bueno, en fin, cada uno que diga lo que piense. No digo nada. Estoy viendo un programa de igual que con los Atacans, que llevamos dándole meses y meses y meses vuelta, que Estados Unidos envía a los Atacans. No quiere enviarlos, ya están. No hay más tutía, no los quiere enviar. Otros son excusas, ¿eh? No sé si os suena esto. Espera, esto es un canal ruso, ¿eh? Ya veréis aquí lo que dice. La operación especial militar, en mi opinión, es de defensa de naturaleza defensiva. Espera. Los enemigos han invadido un espacio civilizador o civilizado ruso y tratan de acabar con la existencia de Rusia. Esta señora se refiere a Estonia, ¿eh? Yo pido perdón, la primera ministra de Estonia está hablando sobre Putin que amenaza con... Bueno, lo interesante es lo de que es de naturaleza defensiva la guerra. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Y que hablan de armas nucleares en Rusia. Yo creo que sí que, Lope, ahí sí que puedes decir tú algo, un poco el tema del juego, de la banalización de las armas nucleares. Eso sí que me da más miedo que lo de los columnas blindadas. A mí lo único que me da miedo de Rusia es eso. ¿Banalizan tanto con las armas nucleares ahí? La gente en general no, la gente tiene miedo a eso. Vale, porque saben que puede después venir es que Putin no es una referencia tampoco en este aspecto. Putin es una persona que tiene una forma de pensar muy cruel, ¿no? Le da igual todo. Por eso utiliza tanto esa amenaza, igual que cualquier otro tipo de amenaza que pueda utilizar. Siempre ha amenazado. Es una persona que le gusta dominarte por la fuerza. Incluso una vez que estuvo con él Merkel le tiene fobia a los perros. Sí, al perro, es verdad, sí. Y él lo primero, él lo sabía y lo primero que hizo es ponerle un perro al lado. Uh-huh. Hay informaciones de Putin sobre la vida privada de Putin, pero no creo que sea lo suficientemente serio para hablarlo en estos programas, ¿no? Pero por lo que cuenta de su vida privada, es una persona, por lo visto, muy, muy cruel. La mujer también, su primera mujer, bueno, la única legal. Esto, no legal, sino oficial. Sí, que se casó, ¿no? Se casó, sí. Sí, no, pero es que, aunque no sea oficial, es legal. Por eso, que nadie me interprete mal. Se me ha hecho declaraciones diciendo que cuando bebía una copa, no suele beber, pero cuando bebe una copa se ponía de un agresivo increíble y con cosas muy raras, como doblar los brazos, asustarse, ser muy agresivo. Por eso no bebe.
En teoría, Rusia está construyendo dos LDH de 40.000 toneladas en Crimea. Los proyectos 23.900, Iván Rogov, desde 2020. ¿Por qué no los están destruyendo mientras están inmóviles e indefensos en el dique seco? ¿Será que están poco hechos también? A lo mejor no me hace la pena. Que esperen hasta el último día. Claro. No estarán ni construyéndolos ahí. Bueno, a lo mejor Rusia, sí, habían empezado. Pero tendrán que usar para reparar. No sé. ¿Para cuándo Rusia transfiere los Buyan y Buyan M de la flotilla del Caspio a través del canal Don Volga? ¿Esperan a quedarse sin nada en el Mar Negro primero? ¿Pero Buyan qué tamaño tiene eso? ¿Qué vas a mirar? Sí. No los tengo yo. Estos sí, son corbetas pequeñas. Sí, esto lo pueden pasar. Bueno, que los transfieran así, más que se pueden hundir. Eso no me parece mal tampoco. Pero esto, ¿qué ventaja tiene Rusia con esto? Es decir, esto. ¿Qué te hace? Es una patrullera un poco grande. Bueno, esto se espera que algún misil ya pueden lanzar, ¿eh? Es que ellos... aquí y tiene... Yo no veo celdas, ¿eh? Igual sí, ¿eh? Igual ahí detrás del puente tiene alguna celda, no muchas, no sé. Mírame las capacidades que tiene. El Buyan M. Un cañón naval... Dos Zigs AK, un Panzer. Tiene cuatro celdas. UKSK, VLS para misiles de crucero antibuque. Es calibre. 2x4 misiles tierra-aire con mar. No, pero los que hacen daño son. No, son los otros, los Caliber. Los que hacen daño a tierra, quiero decir. Pero tienen los Caliber. Sí, los Caliber y los Kinzhal también. Pero ¿dónde están? Aquí los tienen. Ah, 2x4. Sí, no los vi. Va, ellos, oye, la leche, cada barco que hacen, por pequeño que sea, lo hacen pensando en atacar objetivos terrestres, tío. Si te das cuenta. O sea, es siempre pensando en la agresión a tierra, en una palabra. No, porque ellos, a ver, su flota, bueno, tenía también pensada para eliminar barcos, con los misiles, con los cohetes. Por decir esto. Hay una cosa que dicen aquí, porque no hablamos de África. Tengo un programa en solitario explicando lo que es el Africa Corps de Rusia. Os lo invito a ver, está en el canal de actualidad. Buscáis Africa Corps, Bellum Artis, y ahí explico un poco qué está pasando allí en África. ¿Por qué se marcha a la Legión Extranjera? Porque el contrato se lo rompieron, el contrato que tenían con Mali, creo que fue, y con Níger. Expulsó a Estados Unidos también, que tenía una base alquilada de drones, y se lo extendió el contrato también. Y Estados Unidos no protestó, ¿eh? Se marchó también de Níger, se va a marchar sin enfrentarse a Níger. Y la Legión Extranjera no se va a enfrentar tampoco, tiene órdenes de retirarse y se retiró. ¿Rusia tiene capacidad para lanzar alguna operación en el Báltico? Desde mi punto de vista, no. Pero bueno, porque yo en el Báltico vi que tenía dos ropuchas solo, ¿eh? Ajá. Y una de ellas la mandaron para el Mar Negro, o sea que no veo. Anfibia, ¿eh? Buenas noches. ¿Tiene Ucrania alguna opción de minado cerca de los puertos de Crimea? Yo el minado que hizo, lo hizo por la zona de Odessa, para impedir el desembarco. Ajá. Hombre, se podrían llevar minas con drones. Que algún dron llevase minas, los arrastrase. Pero un dron marino, dices. Sí, bueno, no sé. Sí, que fuese dejando minas. Como los terrestres que ya dejan minas. Bueno, y drones aéreos que también dejan minas. Ya está, sí, eso está ya. De todo ya. Sí. No sé. A los tres, sobre las armas nucleares. ¿Tanto se temió una caída rusa por la oportunidad de que una terminara en manos terroristas yihadistas? Está volviendo peor que Norcorea, ¿no creen? No entiendo la pregunta. No entiendo yo tampoco mucho. No entiendo. ¿Qué será? ¿El riesgo de que Rusia las venda a grupos terroristas? ¿O que las use? Bueno, que las use, sí. O sea, yo no entiendo la pregunta. Cía, no te entiendo la pregunta, perdona. Hola, saludos desde Costa Rica. ¿Esto de Rusia y Francia podrá desatar una guerra nuclear? Bueno, esperemos que no. Pero claro, atacar nuclearmente a Francia implicaría que Francia respondiese. Claro que sí, porque tiene armas nucleares.
Buenas noches. ¿Tiene Ucrania alguna opción de minado? Eso está. ¿Por qué diezmar la cúpula de la Armada rusa con ataques con misiles y no destrozar el puente para evitar los suministros? ¿Qué pensáis? Gracias. Es que no llega destrozado. Yo creo que si pudieran ya lo hubieran destruido, pero mientras no lleguen los alemanes no hay nada que hacer, por lo que se ve. Porque el Storsado llega... Están construyendo una línea de tren para ir por tierra. Sí, sí, también. Y una carretera, sí, sí, sí. Pero esa línea de tren está al alcance de la artillería ucraniana. Si no, de la artillería de los HIMARS, sí. De los cohetes, sí. Sí. Sí, sí. La artillería normal no creo, ¿eh? No, pero los HIMARS sí. He escuchado que Rusia ha mejorado su logística de suministros. Ahora no utilizan tanto el tren. ¿Qué opináis? ¿No? Es que el tren no, en la zona del Donbass no lo pueden utilizar porque no, las líneas están todas sometidas a fuego. Menos esta que está diciendo López, que está justo en la costa del mar de Azov, en la zona norte. Decía Guillermo Pulido que con lo que Europa tiene a punto ahora, Rusia podría seguir con sus objetivos, incluso vencernos si no tenemos apoyo de USA. ¿Qué pensáis? No, yo, primero que tiene que atravesar todo Ucrania. Bueno, o que Bielorrusia entre en guerra también. Digo, una guerra regular, no nuclear. Dos preguntas. ¿Cree que todos... Mira, voy a ser sincero. El único problema que tiene Europa es que si atacan a Polonia, los demás nos unamos a ellos. Y no empecemos cada uno a decir, no, yo no estoy en guerra con Rusia, Rusia es amiga mía, yo no me meto en guerra. Ah, no, yo mando mi ánimo. Es decir, ese es el problema que tenemos aquí. Si todos estamos unidos, no creo que a día de hoy, ¿eh? Otra cosa es dentro de 20 o 30. Y tenemos que estar igual de unidos con Ucrania, porque al fin y al cabo, yo creo que todos reconocemos que es Europa. Sí, sí, es la barrera, aparte. O sea, aparte es la barrera y están luchando por ser como nosotros. Es decir, ¿sí? Están más con nosotros que nosotros mismos. Sí. Pues sí. Sí, es verdad. Sí, 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 sí. Dice aquí, Paco, el otro día dos impresentables, bueno, un coronel y un youtuber, según ellos, la teoría es Ucrania para quitar eco del frente, se les hunde según ellos. Ah, bueno, que hacen el atentado para evitar eso, para ocultar que se les cae el frente según ellos. Bueno, sí, sí. Pues no. La realidad es más dura que sus relatos. Los F-16, cuando lleguen, ¿pueden ayudar a la defensa antiaérea? Yo contra un hipersónico no lo veo. ¿Contra un dron? No. No, yo lo que veo que los F-16, para lo que más urgentemente deberían usarse cuando lleguen es para, si no derribar, ahuyentar, vamos a decirlo así en términos caseros, a los aviones estos rusos que arrojan las bombas planeadoras. Sí. Bueno, a ver, contra un bombardero estratégico que lo lance desde Rusia, a lo mejor con un alcance largo de un sistema antiaéreo, no, sistema aire-aire, pues a lo mejor derribarlo. No. Esos disparan desde sus bases. Los aviones, bases, sí. Los misiles esos vuelan desde muy lejos. Vamos, ahí, no, a esos no llegas. Yo, pero a los que tienen que acercarse a 40 kilómetros o 50 para tirar las bombas planeadoras, a por eso sí puedes ir. Sí, sí, eso sí, no, eso sí. Es que con eso ya, no, mira, solo con eso ya tendría Ucrania adelantado muchísimo. Ya el frente podría respirar, date cuenta. No, eso cambiaría bastante. Sí. ¿Podrías, aunque sea en futuros programas, hacer una comparación del mapa actual con el que había hace 2 años, cuando Putin anunció que huía de Kiev y se iba a centrar en el Donbass? Sí, eso sí, viene marcado en todos los mapas, eso sin problema os lo mostramos. Acordaros que tenemos que hacer. ¿Qué se sabe de los 100.000 rusos del Irante Norte? No, estos son los de Kramatorsk. No, ese debe ser los que ese rumor que vuelve y vuelve y vuelve desde hace meses con que hay 100.000 rusos siendo cansados por Kupiansk. Sí, Kupiansk, sí, eso, Kupiansk, sí, 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 sí. Sí, sí. Pues nada, que siguen ahí en el limbo. Yo creo que los fueron moviendo para Avdiivka. A lo mejor pasado mañana entran, pero de momento no. A ver, se decía, bueno, no sé, que uno de los objetivos de la incursión esta de los rusos libres en Belgorod, que había sido en parte desactivar un poco ese, sí, ese presunto ataque ruso a Kupiansk, que habrían tenido que mover unidades todavía, ¿no?
Sí, sí, siguen, todavía siguen. Pero bueno, ya yo creo que ya bajó la intensidad, ¿eh? Bueno, que habían tenido que los rusos desviar unidades o brigadas de ahí, de ese presunto contingente de los 100.000 hombres, para defender Belgorod de la incursión de los rusos libres. Pero no sé hasta qué punto, ¿eh? Yo digo más o menos la teoría. Buenas noches. ¿Cuántas fuerzas creéis que tienen los rusos para presionar en tantos puntos en el frente? Pues no tantas. Yo creo que debe estar bastante casi en el frente. No, pues no, no. Rusia ahora, debe... No, ahora, ¿no? Ahora debe superar en... No sé, pero en localizado, no todo el frente. No, hombre, no todo el frente, no. Pero yo creo que ahora sobre el frente Rusia debe tener 450.000 tíos. En línea, vamos, ¿eh? ¿Y Ucrania? Ucrania, 300.000 por ahí. Pero claro, pero vos tienen Bielorrusia también, ¿o eso no los cuentas? Ah, no lo sé, eso ya no, con eso no cuento, ¿no? Claro, claro. Es que el problema que tiene ahí. Bueno, claro, Ucrania está en defensa. Esa amenaza en Bielorrusia, no, que claro. Eso lo sabemos todos, sí. Esto, gracias por su objetivo análisis, tan distante de otros expertos, los rusos que abundan en YouTube. Y claramente Europa debe estar preparada para una posible guerra con Rusia. Y no solo con Rusia, tenemos que estar preparados para defendernos. Punto. Y no defender del tío. O estar luchando en África para sonar. Buenas noches. ¿Cuántas fuerzas creéis que tienen los rusos? Está. Paco, ver un artist. ¿Quién dice que esos desgraciados son los del atentado? Conociendo la justicia rusa. Eso ya me lo pregunto yo. Y si cogieron eso es lo que hemos hablado infinites. Antes también. El coche era el que andaban buscando. Otra cosa, que el coche fuese o no fuese el de los... Mira, una cosa también sobre ese atentado, que sobre los autores del atentado, que confunde mucho a la gente, es que al principio se veía imágenes de gente altamente preparada. O sea, gente con formación militar. Los detenidos no parecen que tengan ninguna formación militar. Uno de ellos trabajaba de peluquero. Uno trabajaba de peluquero, no sé dónde. Otro de taxista. O sea, son gente normal. El que era peluquero era el que presentaron en silla de ruedas. El que más pelo tenía, en una palabra. Bueno, pues el corte de pelo suyo era muy bueno. Sí, bueno, pues... Espera, que estoy buscando una cosa. Hay una cosa aquí que es, son las camisetas que dicen que son las mismas. Las voy a poner, ¿eh? Esto. Bueno, eso pudieron hacerlo también. Esta camiseta es esta. Esta y esta es esta. Que supuestamente son ellos porque coinciden, pero... Hasta cierto punto, no sé. Sí, bueno. Yo lo que os digo una cosa. No quiero ponerlo mucho por el tema... Así. Cuando te dan una paliza así, cuentas, tú confiesas lo que quieras. Lo que quieras. Por eso, la ropa que os acabo de poner, mira, justo uno lo ponía, ¿no? Que era la misma ropa. Pues sí, es que coincide, ¿no? La ropa. Pero... En algunas imágenes están sin zapatos también, le quitaron los zapatos. Bueno, eso también tuvieron el coche, creo que chocó, y a veces en los coches también te caen los zapatos. Bueno, eso es lo que menos. A uno le sacaron casi un ojo, o sea, que tampoco. Y en la oreja de uno, hay una historia que sí que tiene que esto es interesante. Quisieron meter a un ucraniano que se parecía a uno de ellos y resultaba que la oreja era distinta. Que no sé, y la nariz. Escogieron una nariz así semítica y el ucraniano este de nariz totalmente contrario. Sí. Ya vi las fotos. Pues que no se parecían en nada. No. Que te da barba. Sí, bueno. Lo que Rusia, o sea, podría atacar la OTAN a mediano plazo. ¿Qué ibas a decir, López? No, que con los rusos siempre es el problema, que mienten tanto que no se le puede creer ni cuando dicen la verdad. Lo que Rusia podría atacar la OTAN a mediano plazo podría ser propaganda rusa para que Ucrania reciba aún menos municiones. Bueno, eso está también ahí, puede ser posible, pero también puede ser propaganda de la propia OTAN para gastar más en defensa. Es decir, sabemos que esto puede pasar, vamos a convencer a la gente de que se arme, claro. Es decir, esto, a ver, yo, todo es posible, pero con el fin de que no pase. Es decir, ¿cómo explicarlo? Si Europa no se arma, puede pasar. Si Europa se arma, puede que no pase.
Lo que sí está habiendo por toda Europa es un movimiento bastante generalizado, incluido aquí en España, que somos más pacifistas y apartados de todo esto, para concienciar al pueblo de que la guerra está cerca o podría haber una guerra y que hay que prepararse. Hace 2 años eso no se hacía, se está haciendo de hace un par de meses para acá. Espera, voy a buscar una cosa un segundito. Y si no, ya finalizamos. Tú, Chema, tienes que madrugar mañana, ¿no? Ya, sí. Es que preguntaron ya varias veces lo de África y os invito a que veáis este programa en el otro canal. Y aprovecho así para hacer ya publicidad de todos los que estáis ahora aquí, que hay mucha gente, aprovechar y suscribiros a Bellum Artis, Actualidad Militar, el otro canal en YouTube, que hay más contenidos de moderna, de actualidad, que en este. Aquí está Frente de Batalla en Bellum Artis Historia, pero está Bellum Artis Actualidad. Y tengo un programa en solitario que hablo del Africa Corps, que es, bueno, la nacionalización de la Wagner y las demás compañías de seguridad rusas en África. Se nacionaliza todo. ¿Les pagaría? No creo. Pues, ¿tenéis alguna cosa más que decir a la gente, López? A la gente ya, a la hora que es, darle las gracias por estar tanto tiempo con nosotros. Y hasta la próxima. Pero yo ya mismo... me estoy cayendo de sueño. José María no, está en fallo. Pues sí. No, yo también tengo sueño, ¿verdad? Que hoy madrugué y tal. Pues eso, que gracias por escucharnos hoy, incluso lunes, ¿eh? Que yo no me esperaba que la gente nos fuera a seguir, pero bueno, anda, mira. Y que nada, ahora hasta dentro de unos días te volveremos. Yo, en teoría, voy a tomarme algo de vacaciones, pero mañana estoy aquí con el almirante Garat. Lo voy a hacer en el canal de historia, porque yo creo que se lo merece el almirante, sí, de la flota, el jefe de toda la Armada Española en su momento. Creo que se merece estar en el de historia, que hay más seguidores. Y gracias a todos los que confiáis en Bellum Artis para poneros al día, tanto en historia, para entender el presente, como en el canal de actualidad, para entender el presente y el futuro que se avecina a corto plazo. Gracias a todos. Ya sabéis cuál es vuestra obligación como seguidores, que es, bueno, suscribiros a los nuevos, compartir, darle a me gusta y comentar. Así ayudaréis al canal a que llegue más gente. Mucha gente dice, qué pena que los contenidos de Bellum Artis los vea tan poca gente. Pues eso depende en gran parte de vosotros. Ayudar, empujar. Es verdad que la gente prefiere formatos cortos, que en 5 minutos o 10 te expliquen todo lo que explicamos hoy, pero creo que es imposible hacerlo con rigor y seriedad. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Historia Militar. Y acordaros, está también Actualidad Militar. Mucho feliz.